Ratatín Gaming. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Ratatín Gaming. Estamos jugando el Mario 3. Míralo, Arbuto bailar, qué miedo. The Hills Hawaii, ¿cómo era? Yo jugué este juego cuando tenía 14 como ustedes. Este juego salió como en el 1974. 1980, mátenme. Oye, ¿cuándo salió este juego ahora que me acuerdo? No sé, pero hace mucho rato. Hace mucho rato, sí. Para mí que vos no estáis ni vivo, güey. Para mí que vos erais un cigoto. Bueno, está el Mario 3. Y de a mí, este juego no está a 60 FPS, weón. No, güey. Es que a lo mejor soplaste mal el cartucho. Tiene mucho polvo. Mira, el weón más encima, concha su madre, weón. La primera etapa, weón. Tranquilo, weón. Tranquilo. Yo sé todos los secretos del Mario 3. Vamos a ver una 100% run. No, absolutamente, weón. Y en menos de 3 minutos. Ah, ya. Ya, saquemos todas las flautas. Sí, porque este juego culiado, después de como el mundo 7 en adelante, es más peludo que la chucha. Es terrible peludo, weón. Sí, el mundo 7 siempre me lo saltaba a la mitad. Así como que, voy a hacerlo al 100%. Y luego como que me rendía cuando cabro chico. Oye, yo no sé si se acuerdan los ratatines. Probablemente no, porque tienen 14 ahora. Pero yo me acuerdo que antes decir que el Mario 3 no era el mejor juego de Nintendo era como un sacrilegio. Pero como que lo es, pues, weón. No, pero es que ahora es como... No, es que ahora los jóvenes ni se acuerdan de esta weá, pues, weón. Pero antes, la cultura gamer de... en los canales de jueguitos, top 10 juegos de Nintendo, número 1 el Mario 3. Ay, sí, por supuesto. Ya abro debate, weón. ¿Mario 3 o Mario World? Siempre me costó pronunciar World. Es que, weón, el Mario 3 nunca me lo he terminado, weón. Oh, ¿en serio? Legal, nunca me he terminado el Mario. Y tampoco me he terminado el Mario 2. Bueno, el Mario 2 es un poquito más entendible, porque sí. Porque vos no te lo has terminado. No, ese fue el único filtro. ¡No! ¡Ay, joven de la gallampa, persigla! ¡Ay! ¡No, puta eso pareció de paunio! No, este juego está mal programado. Sí, está mal programado. Yo creo que Miyamoto himself puso ahí. Yo para la que es del que no jalse. ¡Vola al callampa! Esto hace el enojar a la Denki. ¡Wajajajaja! ¡Soy feliz! ¡Qué honor! Qué honor que Miyamoto haya querido trolearme desde hace más de 3 décadas, güey. Sí. De hecho, él, Miyamoto tenía previsto de que este canal iba a existir. Dijo, no puedo esperar a que este momento llegue. De hecho, ahora Miyamoto debe estar muy feliz. Debe estar, se ríe en japonés. Laugh in Japanese. ¿Te imaginas? Miyamoto viera Ratatín Gaming, ¿cómo te sentirías? Yo creo que el otro día estamos en la corte. Mi juego no sirve para esto. No, la cagué. Mira el weón. Oye, weón, ahí hecho todo mal. Weón, es que es difícil, me pongo nervioso. Mira cómo la. Bueno, menos monedas de las que podría haber sacado normalmente. Nah, pero culiado, fue el tremendo trickshot. Bueno, estos ratatines no se la saben, weón. De hecho, el culiao, puedo escuchar a los ratatines sorprendido ahora. ¿Qué es ese mundo de cielo? Mario se murió. Super Nintendo. Mario se murió. Ya, qué wea. Mario se fue al cielo. Ay, pero ahora revivió. En la Super Nintendo era más difícil llegar a esa vida porque la nube no te indicaba con dónde estaba. ¿Legal? Sí, no estaba esa nube más grande. Yo lo recuerdo exactamente igual. No, es distinto. Lo voy a poner en pantalla para papearte. O sea, con mejores gráficos, sí, pues. ¡Oh! ¿Qué había aquí? ¿Cómo pasó el Denki atravesó la pantalla? ¡Oh, my God! Mario se agachó y atravesó la pantalla y me dio un beso. Pero ¿cómo le...? Yo creo que fue un glitch. Yo creo que usaste un cheat engine. Ese es el dildo de Mario. Ay, cago en la flauta. Me la meto por el poto. Suscríbete para más chistes. Suscríbete para más chistes en chistes.com. Te voy a tener que salir una callampa, weón. Con la mala hueá que tenés. Ya, callampa, mira. Una flor para las ratatinas. Para todas las ratatinas viendo este video. Apuesto que no te sabía y esta, weón. A ver. ¿Qué meterme al mundo 4 o si se me la sabía? No te la sabía. A ver. ¿Qué es el secreto mejor guardado de Mario 3? De Mario 3. Bueno, de hecho en este momento Miyamoto está sudando. Está diciendo, no decirme qué va a hacer. No. Veamos qué es lo que va a hacer. Mira. ¡No! ¡Oh, mira! No me importa la vida. Estaba a punto de decir, menos mal. Mira, ahí está L. ¿Viste? Ver que existe la etapa L. Eso...
Bueno, todavía no me sorprende, weón. Todavía no me sorprende. Te vaya a sorprender. ¡Pero qué weón! Te vaya a sorprender, weón. Va a aparecer algo que nunca habías visto en tu vida. Juan, de hecho, me llamó todo ahora. Está llamando a los representantes de Nintendo diciendo: ¡No me digas que él sabe el secreto! ¡Él sabe el celo! A ver. ¡No! Sí, ¡no! Por favor, no, por favor, no salten ese frame. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Gamer! A ver, mira. Te va a quedar impactrenado, culiao. ¿De verdad? Cáchate esta. A ver. Bueno, no, ignora eso. Ya, pero. Eso no era lo que te iba a decir. Bueno, para los ratatines de 14, sacar las 3 estrellas es lo más fácil del juego. Oh, me pregunto. Oh, ¿y me eso? Pregunto qué es esto. What the fuck? Ah, hello, you found my shop of strange and wonderful things. A ver. Cuando yo era chico, pensaba que todo era mujer y le iba a dar besito. Sí. Oh. No me arrepiento igual. Ya mira, sé que en todo caso, de verdad no me la sabía. Está buena esa. Ya, ¿cómo la sacaste? No la sabía. Todos los ratatines en la casa que no se saben los trucos del Super Mario Bros. 3, como yo, de memoria, para conseguir ese honguito. Ya. Tenéis que agarrar todas las monedas sin morir en este nivel. Ah. Absolutamente todas las monedas en el nivel. Bueno. No estoy seguro si hay otro nivel en el que se puede conseguir, pero al menos ese es el más fácil. Buena, oye, de verdad no me sabía ese truco. Aprendí algo, ¿viste? No, el juntarme contigo no fue una completa pérdida de tiempo. No, para nada, bueno. Ay, qué miedo. Ay. Pobre Miyamoto. Miyamoto ocultó ese secreto por tanto tiempo. Es que eso es lo mágico del Mario 3, pues, bueno, porque muchas de estas weas como que te pueden salir random, así como que podía agarrar todas las monedas casualmente en ese nivel y te sale un honguito y decís, oh, ¿cómo pasó? Es algo mágico. Oh. Este juego no deja de sorprenderme. De la misma forma, hay una forma de conseguir el barco de moneda. No sé si te ha salido. Ah, sí, el del barco de moneda, sí. Ese sí lo cacho. Sí, tenéis que como que conseguir cierta cantidad de puntos y terminar el nivel. Oye, en cierto pero segundo. ¿No iba a pasar, no íbamos a llegar al tiro al mundo 8? No. ¿No? No. ¿O no sabéis cómo llegar al mundo 8 desde el mundo 1? Si sé cómo llegar al mundo 8 del mundo 1, man. Te mostré cómo sacar un hongo que nadie conoce. Pero por eso me trae, weón, que estoy pasando la etapa, nada que ver. ¡Oh, no. Seguro de nuevo! Oh, no, me fui al cielo, ja. Oh, así me siento yo cuando los ratatines dejan like. Mario se convirtió en un mártir. Murió por su religión. ¿Viste? Esta nube grande que cubre toda la pantalla no está en la versión de Super Nintendo, en el All-Star. ¡Puta madre! Ah, ya, caché. Ya sé lo que te referí. No. Bueno, igual, la tapa no es muy grande como para necesitar tantas referencias físicas de dónde tenés que volar, pero... Puta, pero esta era mi guía cuando era chico, pues, weón. Además, siempre era igual en todos los niveles. Completamente automatizado el weón. Sí, pues, weón. Me lo sé de memoria. Ay. Infancia mierda, weón. ¿Cómo que infancia mierda? Esto es la mejor infancia de todo gamer. Estaba con todas las chicas que me perseguían. Yo estaba besando Toads mientras tú estabas consiguiendo minas. ¡Qué perdedor! Quiero que todos los ratatines me dibujen Route 34 con todo. Besando una gallampa, ya cabro. De pedirle a todos los ratatines que lo dibujen besando una gallampa. Bueno, igual sí. Pero es lo que a él le gusta porque tiene. ¿Lo van a jugar? Sí. Mira, no, que acaso, ¿qué acaso no saben parte, que están en el 2024? Sí, pues, el año, el current año. No. Mira qué. Bueno, esa es como la tercera gallampa verde. ¿Qué pedo perdí, weón? Que me distraigo, weón. ¿Sabes qué? Creo que no, irónicamente este juego está teniendo frame drops, ¿sabes qué? Pero no importa nada. Es que parece que lo estés jugando en ultra. Sí, no tengo el RTX activado. Tienes que desactivar el V-Sync. De más. Oh, ellos son como Naruto. Los ratatines se estarán preguntando, what the fuck, ¿por qué la pantalla se ve rara en la derecha? Ajá, no saben nada. No saben nada. Oh. ¿Esa weá también la sacaste tú o fue el peor? Ah, no, siempre sale. Siempre sale cuando completáis cierta cantidad de niveles, hasta donde tengo entendido. Ya, ¿qué va a haber aquí, Johncito? Una gallampa o una estrella. Oh, ya, el primero de arriba, el primero de la izquierda. ¿Primero de aquí? Arriba, ese. No, aquí no va a ser, weón. A ver. Oh, bueno. ¡Demonios! No, pero la cagaste ahí, pues, weón. ¡Ah! Ya, qué chucha, weón. ¿Hiciste alguna weá que no sea jugar este juego cuando chico, weón? Weón, ¿no tuviste amigo, weón, polola, alguna weá? Yo tenía una Famiclone. De aquí ya no sé. A lo mejor aquí. No, aquí no. No. Yo tenía una Famiclone que... ¿Qué puta tenía este juego? Bueno, independientemente de que fuera una Famiclone... no quiero eso.
Este juego no se podía guardar, pues, así que nunca llegaba al mundo final y siempre me la pasaba en este mundo. Ya, no sé, entiendo eso. No tenía internet tampoco, así que no sabía. ¿No te sabía el trucazo? Lo descubrí. No estaba trucoteca.com. Oh, trucos juegos. Trucos del Mario. Oh, es terrible. El rey ha sido transformado. Oh. Por favor, encuentra el cetro mágico para que podamos cambiarlo a la normalidad. Es la varita mágica, pero bueno. Yo tenía una tía que... Que decía cuando chucha voy a dejar de jugar Mario y buscar una chamba, güey. Sí, además de eso, ¿ya? Tenía una tía que puta, se está cagando a mi tío en ese tiempo, pero... De todas formas, era profe de inglés. ¿Ya? Era profe de inglés. Y ella me leía los diálogos del Mario 3 y decía... ¡Oh! O sea, que no era gibberish. Ya, pero de verdad pensé que era gibberish. O sea, nunca pensé que dijera algo, solamente había texto. Ah, ya. Ya, pero ¿cuánto yo tenía, weón? No tengo idea, weón. Lo jugué en distintos rangos de mi vida igual. Ah, ya. ¡Ah! ¡Oh! Mira, me voy a matar al Koopaling a puro cubitajo. Este es Larry Koopa, ¿no? Ay. El Larry Koopa este, ¿no? Esto puta madre. Ah, puta madre, ya la cagué. Oye, qué weón, ¿por qué el fuego sale blanco? ¿Qué weón estás disparando de ti? Chiste culiado, weón. Fue una pregunta. Buena duda. Oh, ¿tú también le decías escupitajo al fueguito del Mario 1? ¿O solamente era yo? No, ¿sabes qué? Yo le decía Firi Mario. Porque me acuerdo que en ese tiempo estaban los tazos de Mario. Uh-huh. O no sé si... No. Parece que estaba el álbum videojuegos. Que... Oh. Bueno, es viejísimo ese. Porque yo tenía como 5 años, weón, cuando estaba el álbum videojuegos. Un álbum donde en la portada salía el Mario Mapache. Y que, por cierto, le decíamos Mario Mapache. Y... Todo el mundo le decía Mario Mapache. Raccoon Mario. ¿Sí? Sí. Ah, entonces a lo mejor el internet le empezó a decir Raccoon Mario. Ya, pero la weá es que salía la descripción de los personajes y yo le decía Mario Fuego, bu. Pero después vi así como la descripción de los personajes y decía Fury Mario, o sea, Fury Mario. Fury Mario. Como Mario Fuego. Entonces yo le decía Fury Mario, bu. Porque, Fury Mario. Oh, el culiado iba al colegio y decía, actually, se llama Fury Mario. Actually, it's called Fury Mario, because Fury is fuego, ¿viste? Yo era bacán. De hecho, podía sentir cómo la vagina de mis compañeras se convertía en un desierto. Como las vaginas de tus compañeras se contraían. Sí. Puta. De hecho, hacían lo contrario a ovular. Se preparaban para preabortar. De hecho, tenían meses de embarazo en negativo. Mira, bueno, excelente uso de la P. Puta culiao, ¿qué más iba a hacer? ¿Qué otro uso le podía dar? Bueno, podías devolverte, po. Bueno, supongo hay una vida atrás. Sí. Pero yo no necesito vidas. Oh, ¿dónde vamos? Si necesitamos no caminos. Sí, que me siempre me da risa cuando el Mario corría así. Que después que vos saltáis, después el Mario corre así como terrible. Ah, como los homosexuales. Ah, oh, ay, sí, eso es como a mí. ¿Te imagináis que a Mario le gusta el hombre? Ah, pero Mario nunca haría eso, ¿cierto? No, porque Mario no se iría al cielo. Nos van a funar demasiado pronto. Ay, wey. Sí. Está bien, pues. Esa es la validación. Ah, también es cierto. Sí, bo. Todo con cheto madre, guata. Los ratatina. Menos de 10 monedas, editar. Valió la pena. Puta madre. No importa, valió la pena. Ya, pero mira, tengo 69 monedas, pues, weón. Oh, nice, sí o no. Jaja, nice, todos digan nice, nice en los comentarios. Todo cabrón, todo nice en el timestamp. Nice. Estoy grabando, ¿cierto? Oh. ¿Está esto encendido? ¿Se registró mi chiste? Oh, ojalá que no se pierda. Ay, que no escuché reacciones, a lo mejor no le llegó con lag. Aquí estoy transmitiendo, te imaginé. Oye, en todo caso, eso es una real posibilidad. Que el botón de transmitir está muy cerca del botón grabar. Así que existe una real posibilidad de que eso ocurra. En versiones más puta madre. En versiones más... Es que, weón, te juro que se come frames, weón. Bueno, yo lo estoy viendo bien. Mira, yo ahora como lo estoy viendo, se ve mejor a como se veía el Dead Space 2. Qué bueno. Quizás un input delay más que frame drop, no sé. Puede ser.
Yo estoy jugando con el Pro Controller y el Pro Controller como que se ahueona un poquito el PC. Oh. Tengo que comprarme un control de Xbox o cualquier cosa. Oye, pues, bueno, pero no íbamos a mirar el mundo 8. No, man, quiero jugar el Mario 3. Este es el mundo 8 menos 6. Ah, es que es un juego muy divertido. Es un juego muy divertido, sí. Me lo sé de memoria. No me voy a tardar. Eres Mario. La buena que ver. Bardock debería cantar una canción de Mario 3. De hecho, me extraña que no haya cantado una canción de Mario 3. Está demasiado ocupado pasándose todo lo Iguana Video Game. Sí, puede ser. Y tampoco cantó ninguna canción de Iguana Video Game, pues, ¿viste? Mm. De cartón. John Kerry, si Droste te desafía a un desafío gamer. Oh. Y te pidiera pasar todo lo del Lenderman. ¿Cuánto hay? ¿Hay más de uno? Tienen que haber. Bueno, salieron caleta de juegos de Slenderman en esa época. Ah, pero esos juegos. ¿Pero juego completo o esa weá es de celular? No, así, juego completo. Así como los juegos de. Los comillas juegos de Skibidi Toilet. Es que nunca. Weón, es que el Slenderman nunca tuvo juegos oficiales, pues weón. El primero que salió no era oficial, eran todos hechos por fans. Sí, pero me refiero a juego completo, o sea. Un juego que empiece, termine, tenga una mecánica entendible. La mecánica del Slenderman es agarrar página y... ¡Ah, qué miedo! No, voy a evitar que el Slenderman te vea, po. Sí, el Slenderman igual tenía una mecánica que... o sea, tú igual como jugador podías entender cómo evitar que el enemigo te mate. Mentira, culiao. Una parte en donde te encerraban y cuando te dabas de vuelta el Slenderman estaba ahí. Entonces nadie se terminó el Slenderman. No, pues culiao, pero además, mira, para que veáis lo penca que era el primer juego. Ese juego terminaba de la misma forma en el que tenías un game over con el Slenderman saltándote de la pantalla. No, eso no es cierto. Ganar. Sí, no, sí, es cierto. Pues, si yo vi el final del Slenderman, pues bueno. ¿Ah, sí? El final del Slenderman, si mal no recuerdo, se ponía de día. Agarraba toda la hoja. Sí, pues agarraba toda la hoja y al final como que escapabais del bosque. Tengo la sensación, weón, de que te lo estás imaginando. Ya, pero ¿cómo si antes? Pero ya, ¿eso existe sí o no, coneja? La coneja me está diciendo que tampoco existió. Yo estoy seguro, weón, que vi un gameplay del Slenderman en el que al final se ponía de día. Y así tú te terminabas y eres el Slenderman. Live coneja reaction, weón. La coneja papeándose al John nuevamente. Increíble. Oh, mira, un gamer no profesional se habría quedado hasta ahí. ¡Oh! ¡Monedas! ¡Increíble! Oh, ¡y nada más! Y nada más, pero luego yo, gamer profesional de Super Mario. ¡No way! ¡I can't believe it! Y luego, ¡wow! ¡Monedas! Pero uno no se da cuenta de que... ¡Oh! ¡Hay una callampa! ¡Por fin, weón! ¡Por fin! Una tercera callampa en este gameplay. ¡Cuatro de una! Oye, pero entonces los ratatines, confírmenme eso, porque yo estoy seguro de haber visto ese mismo juego de Slenderman, que te lo termináis con que encontráis las 8 páginas y después se pone de día. Yo estoy seguro de haber visto eso. Tal a menos vez que hay sea un como juego... un fan video, weón, que estaba tan bien hecho que pensé que era el juego. Es que, weón, no hay un solo juego de Slenderman, como te insisto. Probablemente lo viste en otro y lo estáis confundiendo. No, pero yo estoy hablando del Slenderman las 8 páginas. Eso estoy hablando yo. Puta, no sé. No, mira, lo que puede ser que haya pasado es que al principio era así y después le agregaron un final. Plausible. Eso puede ser. Aunque yo nunca lo vi. Yo recuerdo cuando chico buscar el final, ¡oh, qué pasa! Y estar decepcionado porque igual no... era Game Over. Porque igual era el Game Over, pues. Es que a lo mejor sacaste el final malo, pues. Encontraste el 8 páginas mal. En el orden incorrecto. En el orden incorrecto. ¡Oh, hay 20 pesos! ¡Oh, yo! Arriba, no, no, bueno. Yo voy a decir que a la izquierda de los 20 pesos, pero... ¡Ya! ¡Qué chucha! Buena. A la derecha de los 10. ¡Oh, el weón, qué chucha! ¡Ah, juego culiao! ¡Me he equivocado en todo! Ya, no te digo nunca más. ¿Qué pasó? Nice. La coneja me retó porque me comí el paté. Como siempre. Ya, nah, qué chucha, pero el weón. Qué profesional. Mira, el weón ni la de chambear. Este es mi chambeo. Oh, el sol enojado. Está enojado con los ratatines que no se suscriben. Es una buena teoría. Sí. ¿Por qué está el sol enojado? Puta, yo quería verlo girando. Pero sí, está girando.
Ah, no, te refería no, al mar. Sí, sí, pero ya no, ya. Ya no, ya me enojé. ¿Lo voy a matar? Sí. Para que bueno, los ratatines vean que se puede. Oh, ¿se puede matar? Apuntar al sol y matarlo. Oh. Pero luego vuelve a salir. Sí, de hecho, ratatines, si ustedes viajan al sol, viven. Sí. De hecho, si miran directamente al sol, van a conseguir un poder. ¡Ah, ya! ¿Cómo? Vete por estar esparciendo fake news. No, ratatines, si ustedes van al sol, no van a vivir. Ya no le crean a Derky. Si ustedes tienen la oportunidad de tomar un cohete e ir al sol, les va a ir mal. Le va a dar mucho calor. Ya, pero no hay que quemar los tarareos. Hay que ocuparlos cuando hay que guardarlos para los blancos. Ay, porque hay tanta callampa en este juego. Me gusta eso. Espera. Ojalá si fuera el mundo real. Ya ves a la callampa. Recuerden, chicos, que Derky pidió explícitamente a todos los ratatines, por favor, lo haría muy feliz, que lo dibujen besando una callampa. No. ¿Ya? Yo les entrego el concepto. La forma en la cual ustedes grafiquen eso es tema libre. A mí no me molesta. Oh, yo me acuerdo que la primera vez que descubrí esta weá me sentí tan bacán. Oh. Dije, oh, weón, ¿qué onda? Soy un hacker. Ah, soy Justin Wong del Mario. Justin Wong del Mario. Ahora puedo jugar el Mario competitivo. O ese es que a mí me cae bien Justin Wong porque habla como negro. ¿Justin Wong? ¿De cuál Justin Wong estamos hablando? El Wong que juega jueguitos de pelea. Ah, ¿habla como negro? Habla como negro, no lo he escuchado. Lo he escuchado, pero no sé si habla como negro. Yo creo que habla, claro, habla como slang, pero... Sí, pero es como slang, como terrible afroamericano, le falta por ese slang word. Ah, pero es que los Zoomers y los Millennials hablan harto como negro, pues bueno. Sí, bo. Así que no me parece extraño. Para los ratatines ignorantes que no sepan de la historia de los videojuegos. No existe ningún ratatín ignorante. Ah. Al suscribirte a Ratatín Gaming, tu cerebro se va a ver. Para los ratatines no suscritos e ignorantes. Para los que están en el porcentaje de no suscritos. Ah, bueno, no importa. Mira, ¿por qué me humilláis en mi propio canal, güey? Ay. Está bien. Iba a decir el Justin Wong, que es uno de los jugadores de pelea más legendarios de la historia. Sí, es uno de los luchadores de pelea de la historia. En el que se papearon en el Daigo Parry. ¿Al Justin Wong? ¿Sí? Ah, ese era Justin Wong. Sí, al que se papearon en el Daigo Parry. ¿El que era el Ken? No, se llama Daigo Parry porque estaba jugando. O sea, jugando... el que estaba jugando con Chun-Li. Sí. Oh, papiadísimo. Papiadísimo, weón. Fue legendario. Oh, ¿cachaste esa weá? ¿Cachaste ese tremendo trickshot, weón? Bueno. Oh, ¿por qué matáis al Chom Chom? El Chom Chom. Sabías, apuesto que no te sabías esta trivia de videojuegos. ¿Sabías que los Chom Chom están basados en la esposa de Shigeru Miyamoto? Porque cuando Shigeru Miyamoto lo vio, dijo: perra maraca, que ya déjame jugar Mario 3. ¡Sí! ¡Me había enterado! ¿Tú sabías que podía hacer que el Chom Chom se arranque? Ah, sí, si te quedas ahí suficiente tiempo. Creo que si te quedas como una semana. Sí. No se lo recomiendo, cabrón. Probablemente Mario muera antes. Claro, esa es la de Tommy Jerry, weón, de... me gustaba caleta esta secuencia del Tom weando al perro y sacándole la chucha porque no podía alcanzarlo. ¿Cuál? ¡Ah, el que ponía la línea! ¡Sí! ¡Sí, un clásico! ¡Ay, cuando las caricaturas eran buenas! Oh, ahora son todas bunco. Ahora son todas progres. Oh. Ahora son todas ZZZ, puta madre. ¡Ay, sí! A mí me da risa siempre este clip que ponen de la vaca diciendo... ¡Ah! ¡Soy no binario! ¿Cuál de los Transformers, weón? Sí, weón. Si eres no binario, ¿puedo confiar en ti o algo así? Solo confío en la gente no binaria. ¡Ah, de veras que los Transformers también, weón! Weón, los Transformers no pueden ser otra cosa que binario, ¿no?
A mí me da risa, weón, cuando... O sea, obviamente estoy de acuerdo con ridiculizar toda esa weá, pero igual me da risa cuando ponen así como, ay, ejemplo de las caricaturas de ahora, y muestran la weá de la vaca diciendo no binario, y es como, esa es la única weá donde sale. Sí. Sí, la verdad es que no es tan común todavía. Sí, pues como terrible, la normal. Ay, mira, así son las caricaturas oh, ahora. Oh, shit. Eso. ¿Qué me va a salir? Me va a salir una flauta. Ya, esa tampoco me la sabía. ¿No? No, tampoco me la sabía. Oh. O quizás no la recordaba, porque yo recuerdo C3. ¿Y a qué me va a salir? Una P. Me va a salir una P un de... sapito. ¡Oh, un sapito! Consiguiendo el sapito. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Por lo menos en el Mario. Consiguiéndose el sapito en el Mario 3. Oh. El sapo de la picha. Te lo dije, papá. Te dije que, ay, te dije que no era un perdedor. Te dije que no era un perdedor y le mando screenshot de Mario 3. Ay, hijo mío, pensé que te iba a morir virgen y gordo, pero ya veo que sacaste el sapito en el Mario 3. Estaba equivocado. Epa. Oh. Esa sí me la sabía. Mentiroso. Oye, buen caché que con la coneja estamos viendo todas las temporadas de My Little Pony. Ya, basado. Y vamos a la temporada 7. Oh, yo llegué hasta la 4 nomás. Oh, de cartón. De cartón. Pásame sí. Tu credencial de Brony. Está bien. No me interesa mantenerla. Para partirla frente a tu cara. Bueno, estoy seguro que aquí había una vida, ¿o no? ¿O me lo inventé? No, parece que una de los... Aquí está. Uno... Ahí está. Ah, ya. Buena. Puta madre. ¿De qué te reí? Wea, es que me acuerdo. Eso suena ominoso. Amenazante incluso. ¿Qué hay en tu mente, John? Oye, es que me gusta esa palabra, ominoso. Ominoso también me gusta. Sí, debería usarse más. Mira qué weón, esa wea fue muy ominoso de tu parte. No, la verdad es que no sé si hay una palabra en español. Puede ser un cognado. Yo creo que es como, claro, como la wea que hacen los españoles. Como cuando dicen... ¡Ah, no! Pero como weas como jodidamente. Eso es simplemente porque no pueden decir fucking. Sí. Es que la palabra fucking es tan... tan útil, weón. Sí, weón. Es que está como tan instaurada en nuestra cultura que como que nos da envidia. Sí, qué rabia. Oh, ¿qué weón voy a hacer? ¿Qué weón voy a hacer? ¿Eh? Seguir jugando porque perdí. Ah, ¿perdiste? Sí. Mira, weón. Cuidado, mira el gameplay. Ah, que weón, estaba tan confiado en tus habilidades. Dije, debe ser un glitch de la pantalla. Voy a ir a buscar el limpiador de monitores, weón. Parece que vi algo mal. Cometí un pequeño error. Un whoopsie. Pero mira, me espirruneé el nivel. A ver. Toma. Ay, yo me lo espirruneo más rápido. Pero no quiero hacerlo ahora. Yo me espirruneo el sexo. Soy más rápido. Sí. Yo soy tan bacán en el sexo que siempre terminaba antes que mis pololas. Siempre les ganaba. Siempre les ganaba en el competitivo del sexo. Ya, pues, bueno, todavía estoy esperando el mundo 8, pues, weón. ¡Oh, culiao! ¡Este no es el mundo 8! Yo creo que de aquí no llegamos al mundo 8. ¿No? No. Tendría que como que... No, pues si podís, pues, weón. Tenés que meterte al mundo... al mundo flauta. Y desde el mundo flauta abrir otra flauta. Ya llegué al mundo 8. ¿Por qué querís llegar tan desesperadamente al Porque mundo 8? Porque vos me dijiste, pues, weón. No te dije si eso. Si yo no estaba ahí con la weá. Vos me dijiste, voy a llegar al mundo 8, mira. Mentira. Yo me quedé con la idea de eso, pues, weón. Todos los ratatines pueden retroceder el video y ver dije esa weá. Ratatín, escuchen la weá que hablamos antes de apretar grabar. Te dije que me sabía todos los secretos y lo estoy mostrando. Sí. Me los vi en el Blue Balloon Fighter. Los chapitos. Ay, mejor personaje en Mario 3. Cuando chico no entendía qué chucha eran, weón. Yo siempre le dije topos. Bueno, es que claro, se comportan como topos, así que asumí que eran topos, pero eran amorfos para mí. Mira, oh, el otro se día, a ti. El otro día en el estero, el otro día en el estero, vimos una coipa. ¿Un coito? Un coito, sí.
Que son como los carpinchos, pero más, más grandes, más gordos. Oh, a mí me gustan los carpinchos. Le sacamos una foto y la foto quedó como el pico porque estaba muy lejos. Oh, mira, te lo voy a mandar ahora. Te lo voy a mandar ahora para que lo pongáis en esta parte. Claro, para que haya algo que mostrar. Sí. Va a haber un spike en la retención del video para ver la imagen. Momento más reproducido. Oye, pero ¿cómo la princesa te regala cosas si está presa? Malay Miyamoto. Nunca entendí eso, la verdad. es un plot. Bueno, son cartas, así que a lo mejor los manda desde prisión y no se da cuenta. Puede ser. A lo mejor lo mandó con fecha. Para esta época, la princesa Peach seguía teniendo magia, pues bueno. Sí, por eso originalmente el Bowser la raptaba. ¿Sí? Sí. No, pero no era porque quería casarse con la princesa, porque era como la única fémina dentro de como miles de kilómetros de perímetro. No, fíjate que no. O sea, al menos en el Mario 1 era porque tenía poderes mágicos. Oye, vos te acordáis. ¿Te acordáis cuando esos videos de teoría de juego? Donde decía que en realidad Bowser es el bueno, porque Bowser lo que quiere es una madre para sus hijitos. Me gusta que sea una justificación. Hay que, me acuerdo que había caletas de teorías de juego que decían que el weón más malo era el bueno. Bueno, el Dr. Willy. No, en realidad, recuerdo la teoría del Dr. Willy. Bueno, porque no sé qué weá quiere hacer, así como una retórica culiada terrible victimita. Pero esa era de Madpad, creo yo, de Game Theory. Parece que las dos eran de Madpad. No, pero es que si lo hacía Madpad, pasaba a ser como una teoría oficial. De veras. Como que por alguna razón Rosalina es la mamá de Peach. Es la hija de Luigi. La hija de Luigi. Sí, weón, me acuerdo. Parece que había una teoría también de que. Never. Una teoría de que el Doctor Huevo también era como el bueno, que Sonic era el malo, no sé. Bueno, es que eso era un género de teoría, weón. Sí, weón. Como cómo justificar al villano. ¿Cómo justificar al villano y cómo hacer ver al héroe como un psicópata enfermo mental? Sí, weón, sí me acuerdo. Hoy hablando de Madpad, he visto esa foto donde Madpad está con su hijo cuando nace. Oh, y en la foto pareciera que él parió al hijo. No. Que hay una foto de Madpad que sale con su guagua, po. Y sale él en la camilla así sin polera, con la guagua, y sale la esposa al lado así vestida completo, po. Entonces da la impresión de que el weón parió al hijo en vez de la pulula. Oh, bueno. Hoy, hablando de Madpad, puta, spoiler. Yeah. Para la película de FNAF. Oh, ya. Yeah. Cabrón, spoiler para la película. No, porque estoy seguro que varios ratatines van a querer ir a ver esa película, así que. Sí, no, pero sáltense a este minuto. Si no quieren spoiler de lo que sea. Ya. Yeah. Pero en la película de FNAF, puta madre. De verdad es que no rebota en la plataforma. No, y perdiste todas las estrellas consecutivas. Sí. Bueno, de todas formas, no puedo recordar una sola vez en las que haya agarrado todas las estrellas consecutivas en este nivel. Ah, yo lo hacía todos los días. Oh. Lo hacía sin mirar, blindfold. El culiao que speedruneaba este nivel en particular. Exacto. De hecho, lo tenía el save state para esta pura etapa. Pasaba la etapa y apagaba el juego. Era mi... ponía load state. Y pasaba la etapa de nuevo. Ya, pues, ¿qué hueá pasó en la película de Snap, weón? Ah, sí, cierto. Sáltense este segundo en pantalla, gente. Se saltaron toda la hueá, pues. En FNAF aparece Madpad, ¿ok? ¡Oh, qué filete, weón! Sí, bueno, aparece Madpad como alguien que atiende un local y ya. Y dice la cosa, dice, pero eso es solo de una teoría. Oh. ¿Y no guilla la cámara? Ojalá hubiese hecho eso, weón. ¡Oh, qué bacán! Es que esa weá yo la encuentro filete. Sí, no, bacán. El sí, punto es que cuando fui al cine nadie conocía a Madpad. ¡Ya! ¡Qué chucha! De cartón. Mira el weón más encima. ¡Puta la weá! Más encima, mira. Allá. ¿Tú sabías que Miyamoto le puso Big Bertha a ese pescado porque odia a las gordas? Efectivamente. Sí. Es uno de los odia a las guatonas de Belmolil. Y puso Big Bertha. Para que las guatonas se sientan mal. Qué horrible Miyamoto. Gordofobia, ¿cómo le voy a tener miedo a las gordas? Si son muy lentas. No, nunca pillarme. Bueno, pero eso. Debieron haberle hecho un deepfake para que apareciera el Madpad latinoamericano. ¿Cuál? ¿Qué es el J?
¿Cuál? Para entender la saga de Final Fantasy. Ah, ya, ahí no le sé. Ya eso es como demasiado, sí, demasiado sumer para mí. Es que de hecho yo lo conozco por unos memes que empezaron a salir, que gente ponía teorías de FNAF antes de que empezara la película. Puta, no, yo nunca... Yo al MatPat lo cacho porque YouTube no paraba de recomendármelo. MatPat es bacán, güey. Yo no entiendo, sí, el odio que sufre. No, pero si la gente odia lo popular, sí, eso, güey. Sí. ¡Ay, no! A este güey le da bien. Absolutamente, güey. Sus teorías son terribles, inofensivas, no le hacen daño a nadie. Sí, si lo va a entretenimiento, güey. Sí, obviamente toda la güey que está diciendo es pura mierda. Oh. Es todo falso. Bueno, pero aquí voy a quedar en evidencia. Uno, dos, tres... No, hazle la puerta 3, hazle la puerta 3. No era yo. No, aquí. era la secta. No. Pero, ¿te sabes la de la puerta 3? No. ¿La Frame Perfect? Frame Perfect no. En la puerta 3, vos te metí y si lo hacís exactamente, te metí a la puerta antes de caer, llegáis al final. Exactamente antes de caer. Mira, la tercera puerta. No, pero te metí. Así no se entra a las puertas. ¿Cómo? No, pues, bueno, mira, métete a la puerta 3. Ok. Es que no te lo voy a poder explicar si no te metes. Ya, ¿cachai que hay un frame en el que está ahí la puerta? ¡Ah! Ya, si lo hacía exactamente, te llegáis a la parte final. ¿Al jefe final? Sí, po. O sea, no al Bowser, pues, weón. Al jefe de esta etapa, pues. ¡Ah! Ya decía yo. No, ya, a ver, intentémoslo. Sí, pues, dale. Yo confío en ti. ¡Ah! Oh. Ya no tenés que apretar otro botón que no sea el para arriba. ¿Así? Porque te vi pegar con la cola. Tengo que mantenerlo abierto, tiene que ser frame perfect. Amigo, no, tenés abierto, que, o sea, en lo práctico tenés que obviamente soltar el para arriba y después apretarlo de nuevo. Oh. Y en el momento que aparece en la otra etapa. Ahora para arriba. Oh. Ya, pero sí se puede hacer. Oh, vamos. Vamos, ratatini, apoyen a Derky. Vamos, Derky, tú puedes. Ya, vos no hiciste otra wea en tu infancia que no sea jugar este juego, podía hacerlo. No puedo. Es demasiado difícil, demasiado gamer para mí. Qué no, voy a poner en pantalla cómo se ve. A otro weón haciéndolo. Sí, a otro weón haciéndolo. Hola, soy Mario 3 y voy. Es la secta, weón. No es la sexta. Es la secta, weón. ¿Es la sexta? Es la secta, weón. La de la derecha. ¿Estamos seguros? Sí, weón. ¡Oh! ¿Viste? Tenés razón, no me acordaba. Venga, por la chucha. Ya pásame tus credenciales de Mario 3. No. My Mario 3 license. Sí. Se revoca. ¡Oh! ¡Eso blackface! ¡Hola, Mario! ¡Ay, qué basado! ¡Hay que defender este juego, chico! Vamos todos a twitter.com y digamos Mario 3 no hizo nada malo. Oye, hay cachado que ahora sale una película donde un buen dice solo hay dos géneros y ¡uy, cabros! Tenemos que defender esta película porque destruyó a los woke. Oh, <wea, risa> <idiota. risa> Hay un personaje que dice que hay solo dos géneros. Ay, esta es la película que todos tienen que ver. esta es la película que esperaba. Ay, sí, por fin una película que hice la verdad. Una película que no le tiene miedo a nada. A la cancelación. Ay, tomen eso, tuiteros. Tomen eso, usuarios de X. Usuarios de X. Sí. Así le puso tu Daddy Elon a... Ah, entonces tiene razón. Es lo correcto, entonces. Si multimillonario me dice qué pensar, yo pienso eso. Exacto, porque va a pensar yo la wea gay. Oh, N. ¿Qué habrá querido decir Mario? Cabros, palabras con N. ¿Qué palabras con N se le ocurren a los ratatines? A mí se me ocurren varias. Nicaragua. Nonea. Nigeria. Nintendo, ¿viste? Muchas. Nlor. Nonea de Neneine. Oh, todo mal. ¿O qué tal palabras con N y que terminan con la R dura? Por ejemplo, ningunear. Mira, ¿viste? Es una palabra reconocida. Nacer. Oh, nacer. ¿Viste? Hay muchas palabras con N. Ese como el mayor slur para mí. ¿Sí? ¿Nacer? Sí. Ah, oh, contá como. Bueno, vayamos a este. Yo creo que cuando vos naciste, ese fue un slur a todo el mundo. Puta la wea. Concha su madre, todos dijeron. Me siento completamente ofendido. Imagínate, weón, esperar 9 meses y que salga el Derky. Esperar 9 meses de desarrollo y que salga yo. Qué penca, weón.
toda mi simpatía. ¡Ay! ¡Te pegó el mono estacionado! Los monos que no se mueven. Los monos que no se mueven. Ay, son imposibles de evitar. Ay, cuidado con el Chop Chop. ¿Chop Chop se llama ese mono, no? ¿Se llamaba así? Sí, es como Chop Chop. Chop Chop. Es que estoy pensando Chain Chop. Chomp. No, pues es el Chomp Chomp. No, Chip Chip. O Chip. Una wea así. Puede ser. No, sí, era como Chop. No, si no era Chop Chop, era como Chip Chip. Algo así. Yo solo puedo pensar en esos labios carnosos. Ay, sí. ¿Tú le darías un beso a un pescadito del Mario 3? Pero por supuesto. De hecho, se me ocurren muchas cosas que hacer con esa boca de pescadito. Como por ejemplo, guardar cosas. Guardar objetos de valor. Como las monedas que estoy recolectando. Como la moneda, ahora. Exactamente. Voy a ser un monedero. Ah, yo voy a usar el monedero del Chop Shop. Espérate nomás. Sí. Me gusta cómo se hace esa voz para la web más mundana. Oh, voy a lavarme la cara. Pero si hablo así, yo hablo así siempre. ¿Verdad? De hecho, cuando fui a conocer a mi suegro, le hablé así. Y se rió mucho. Sí, no, dijo, ah, por fin, un hombre de verdad. Ah, me dejo de preocupar por el futuro de mi hija, dijo. ¿Y en qué trabaja usted, Gallero? Trabajar, buen chiste, suegro. No, yo le dije que soy un artista, que vivo del arte. Ah, qué bueno que a mi suegro no le interesa nada de lo que yo haga. Si no, no sabría cómo decirle que soy youtuber y let's player también. Yo creo que tu suegro no sabe que existes. Claro. Así que está todo bien. Ustedes, ratatines, cuando conozcan a su suegro, le tienen que decir hola, tío. ¡Pam! Oh, bueno, esta agua siempre me ha parecido mágica, ir en barquito. ¡Ay, oh, sí! Un poquito chico ese barco. Pa'l culo gigantesco de Mario. ¡Oh! El culo jugoso y sabroso de Mario. Y fibroso. ¡Oh, tanto sapito! ¡Ay, qué es esto, mi día a día! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡Con la voz de tal no! Espero que me salga otro sapito. ¡Oh, qué! Okay. Oye, vamos a ir a la... Que... ahí está la hojita para el sapito. ¡Es como Adán y Eva! Oh. Yo creo que si Adán hubiera sido Itown, seríamos una mejor sociedad. Teníamos mejores genes. ¡Oh, cuánta hojita! ¡Ay, cuánto sapito! ¡Es la fruta de la ciencia! ¡Vamos a viajar por el pantano! ¡Es como la Laguna Azul! ¡Oye, pero sácalo! ¡Es como el Jardín del Edén! Pero sácalo. No me interesan esos, son tan puras vidas y son random. Ah, buen penco. Bueno, ¿qué otra cosa esperaba? Mira este tremendo Wild Dash frame 1. Qué bacán. ¿Verdad? Sí, qué impactado. Puta. Sí, estaba justo pensando, oye, parece que Derky no es un incompetente, pero bueno. Una vez más la realidad hizo lo suyo. Me hizo caer en mi error. ¿What? ¿Ya qué chucha? ¿What? 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 ¡Oh! ¡Oh! Este juego está embrujado, weón. Sí. ¡Es el juego maldito! Se me olvidó mencionarte. ¿Ah? ¿Qué pasó? Se me olvidó mencionarte que cuando descargué el Mario 3 y lo estaba probando, me di cuenta que había descargado un juego, nada que ver. Era terrible.exe, weón. Oye, podría haber jugado eso. También es cierto. Pero quería que saliera todo bien. Oh. A lo mejor era injugable, no sé. Tipo, era el Mario 3 con los mismos gráficos y todo, pero los niveles eran distintos. Era un juego El juego se llamaba Mario 3 versión USA. Versión buena. Versión buena. No, espera. Not Enchanted se llamaba. Mario 3 con totalmente no embrujado. Oh, puta la weá con la chucha. ¿Por qué correr? Oh, este nivel siempre me dio ansiedad cuando cabro chico, weón. ¿Por qué? Porque estos monos escupen estas pelotas culiadas, weón. Bueno. Oh, ¡ah! Ya no importa, atrás tenía otra. Atrás tenía una plumita. Una hojita. Oh, tienes razón. ¿Viste? Puta, es que yo evitaba este nivel cuando cabro chico. Lo pasáis con la nube. Sí. No, pues sí, pues, ahí había un puentecito ahí, pues si te... Ah, de veras, pues, weón. Te lo podías saltar. Toma. Por traumarme.
Oye, ¿y esa weá con... ¿Para qué? ¿Qué cosa? ¿No tiene ninguna función? Ah, eso, es que había ¿Una P? ¿Había una P? Ah, no, era una vida. Ah, no, era una champa. Sí, la verdad, no sé por qué me alejé de él. Como que dije, no encontré nada en este primer bloque, me voy. Sí, porque me pareció muy, muy sospechosamente puesto. Bueno, aquí debería haber... ¡Ah! Oh. Sé que yo a esa planta yo le decía la raíz. ¿La raíz? Sí. Yo nomás chico. Le decía plantita. No, yo le decía como, ah, hay una raíz ahí. Una raíz. Ah, está la pepu. ¡Hay una cerveza de raíz! ¡Ay! Claro, ese era el propósito de esto. Ahí está, pues bueno. No contaban con nuestra incompetencia. R6 moneda. Ah, oh, todos los tipos. Oh, ah, oh, ah. Entonces yo me vi todos los secretos del Mario 3 en el salón clásico. ¿Sí? Sí. Al salón tásico. El salón tácito, weón. Ah, mira. Yo no entendía lo que decía ahí. Que mi dialecto era muy avanzado. Sí, un dialecto del Reader Gamer. El dialecto del Reader Gamer estaba por sobre tu entendimiento de niño. Ay, oh, qué chistoso, inventó palabras. Oh. Puta, weón. Oye, esos, esos monos de mierda tienen nombre, ¿no? ¿Esto? ¿Eh? Se llaman... Tragabolas. Ay, así me decían en el colegio. Así me decía mi esposa. Así me decía mi esposa. El tragabolas. Ah, de serte cariño. Sí. A lo mejor que porque me gustan mucho los cereales. Así me decía el novio de mi esposa. Así. Cuando hacíamos contacto visual en la cama. Ay, ¿te gusta lo que estáis viendo, tragabolas? Ay, no, qué miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Oh, qué mierda el Silent Hill! ¡Oh! ¿Esto es como el Silent Hill, weón? Sí, weón. De hecho, Miyamoto se inspiró en el Silent Hill para hacer esta parte. Absolutamente, de la nada va a aparecer el Pyramid Head en esta parte. ¡Eh! ¡Ah! ¡Boom, boom, boom, boom! ¡Ah, oh, somos la Sailor Moon! ¡Mira! Mira, me haces perder por tu mariconada, weón. Bueno, trataré de ser más hombre para la otra. No, no prometo nada. Together from now until forever. Ay, tú escuchabas los Verga Boys. ¡Los Verga Boys! Suena como un insulto le pondrían a los Backstreet Boys, weón. A los Venga Boys. Así le decíamos. Ah. Oye, te conté que Miyamoto creó ese personaje de abajo porque odiaba a las gordas. Sí. Dijo, ah. ¿Por qué existen? Claro, menos mal que lo repetiste porque lo corté en la... lo corté en el capítulo anterior. ¿Pero por qué? Eso yo estaba explicando el lore del Mario. Ah. Ya, bueno, para la gente que quiera aprender sobre el lore de Mario Bros. 3, Miyamoto detestaba a las mujeres con sobrepeso. Entonces, por eso inventó un personaje que era una pelota con el tremendo hocico. Y dijo, ah, le voy a poner yo voy a ponerle nombre de mujer para que mujeres estén... Y voy a tener un solo diente como mi esposa. Exacto. ¿Cómo odio a mi esposa? Ay, ¿cómo? ¿Cómo odio a mi esposa? Uy, mira, weón. Ya, que chucha, ¿hasta cuándo baja esa weá? La weá no paró de bajar nunca. Puta madre. Ay, con un superpoder. Vamos a salir con fuego. Porque de todas formas tengo que gastar poderes porque si no se llena. Sebo. Ay, no te cae más. Y pierdo mis P de poronga. ¿Sabías que la P significaba poronga? ¿Significaba poronga? Porunga. Sí, yo sí sabía. En realidad, para los ignorantes, significaba pata pata, que es la onomatopeya de poronga. De volar. No, ¿qué significa la P? ¿Sabes? Pata pata, sí. Es pero pata pata es como la onomatopeya de volar. Sí, de la del ruido que hacen las alas al volar. Sí. Puta madre, maté a la tortuga, ¿por qué soy así? Pero ¿no se llama en realidad P-Wing? Sí. ¿O esa es la traducción? Se llama P-Wing, sí. Pero ¿por qué se iba a llamar P-Wing? Esa es la claro, pregunta. Tiene razón. Sí, claro. Que la verdad entiendo. ¿Será por P-Wing Herman? Ay, sí. Oye, oh, P-Wing Herman, weón, que en paz descanse, weón. Qué lata. ¿Falleció? No tenía idea. No sabía que P-Wing Herman pare... Oye, weón, no tenía idea de ninguna, weón. O sea, hay pura weón de snuff. La única weón que te enteré. Oh, soy el Mario Fuego. ¿Qué hago para defenderme? Bueno, dejarme comer. Quería hacerme el lindo y pasar por la parte de abajo. Ya, culo, voy a speedrunear este nivel. Cállate. Va, va, va.
Ah, estaba jugando mal de chiste. Sí. A ver. Estaba haciendo contenido, ¡Oh! Me gusta este diseño de niveles. Mientras esperas a que baje el agua, te dan moneditas. Sí, me parece muy bien. Una raíz. Una raíz. Una cerveza de raíz como las caricaturas. Ay, sí. Siempre quise saber. ¿Has probado cerveza de raíz? No, siempre quise saber a qué sabía. ¿A cerveza? ¿O a raíz? Tienen como un sabor como a menta. ¿A menta? Si mal no recuerdo. Sí. Wow. O tienen sabor a menta o es como un sabor mentolado. Pero la agua es que no es rico. Bueno, sabe mejor que la cerveza, sí, pero no es rico. Más cerveza para la cabeza. La wea vieja. ¿Verdad? Cabros, palabras con N. Palabras con N y que terminen con la R fuerte. Natur. Noruegar. No era ese. No, se me olvidaron todo. Increíble, weón. Bueno. Voy a poner un edit de pasapalabra ahí, weón. Oye, weón, sé que yo nunca vi pasapalabra. Tampoco, no veo tele. Solamente sé que existe por cultura general. Claro. Toma, siempre odié a este mono culiado que tiraba a su guagua, weón. ¿Dónde está la vida aquí, weón? O lo que sea que hubiese aquí. Ay. No creo que sea para correr. ¿Es seguro? No. solo llegué a esa conclusión viéndote romper todo. Ahí. Eso. Solo llegué a esa conclusión asumiendo que estaba equivocado. Exacto. Asumiendo que estaba haciendo algo mal. Así que dije, ya. Mira, voy a pasar detrás. A ver. Ahora, ¿dónde está el Mario? Nada, me hace daño, amigos. Adelante, no me acordaba que era inmortal, weón. No lo soy. Bueno, parece que no. Parece que no. Por eso no me acordaba, weón. Toma. Ya, pero si llegáis al final, desde el fondo, ¿qué te dan? ¿No te dan flauta, po? Parece que te dan una P. Un pata. Si llego al final desde el fondo, ¿de qué estás hablando? O sea, si llegáis al final de la etapa estando en el fondo de la etapa. No creo que esa sea la regla. Creo que simplemente en ese nivel en particular te daban una flauta. Al menos eso es lo que sé. A lo mejor algún ratatín más ya, pero la etapa no es tan larga, como que igual podríamos haberlo comprobado. La etapa es terrible larga, cuando duráis como menos de 10 segundos con detrás del nivel. Yo pensé que iba a ir para el final. No. Bueno, igual no tengo razón. Sí tengo. Espera, creo que había un secreto aquí. Sí. Eso. ¡Zapito! ¡Soy un zapito! Eso. Ojalá ser un sapito en la vida real. Lo miro rápido que soy, bueno. Bueno. Bueno, no sé qué otra cosa esperaba. En parte es culpa mía por hacerme la idea. Pero fue bacán mientras duró. Sí. Eso 2,7 segundos los disfruté mucho. Fui feliz. Sí. Mira, ¿alguna? esta vez sí. De vuelta a la Dipri. Ya vamos. Que tenés que ir corriendo nomás. Por fin, weón. Alguna vez. No, pero mira, para agarrar la estrella tenés que ir corriendo nomás. Si frenáis, ya cagaste. De hecho, yo me sabía el timing también para sacar la flor. Para conseguir menos vida. Sí, pero ser bacán. Para mostrárselo a las minas. Miren, chicas. ¿Qué animal es ese? ¿Qué, güey, eso? ¿Qué mierda eso? Eso era... Es como una tortuga hippie. No, es como este animal culiado del folclore japonés que vive en los pantanos, se me olvidó su nombre. Ya sí, creo saber. Un barco volando, dijo el Álvaro Sala. ¿Eso dijo? Sí, una vez dijo eso. En Ratatín Gimme. Sí. No se pierdan ese collab. Oye, weón, ya, hagamos un collab con Álvaro Salas. Álvaro Salas, ex Ratatín Gaming. Y que cuente chistes cortos, pues, weón. Aquí diría Álvaro Salas, un barco volando. Total. Oye, weón, hablando de Álvaro Salas, me acordé de una weá muy épica. Álvaro Salas tiene la mejor promo en la historia de YouTube. Tiene un video de promo de su weá que el tema dice: Álvaro Salas, tin, tin, tin. Y la parte que dice tin, 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 su foto se acerca a la pantalla. ¡Wow!
Sí, la lleva, weón. De hecho, tenéis que poner, creo que, Alvarito Salas trailer. Alvarito Salas. ¿Qué? ¿Una mujer? ¡Le voy a pegar! ¿No puedo dejar que una mujer me gane? Por supuesto que no. Eso es una lección para todos los ratatines. Pongan a la mujer en su lugar. ¿En su lugar? ¡En su lugar! Ay, me pasan la varita mágica cuando les gano. Sí, si le pegan a una mujer en la calle les va a dar una varita mágica. Sí. Y luego van a caer kilómetros desde el cielo. Sí. De hecho, yo siempre que le pego a las mujeres me siento bacán. Digo, hice lo correcto. Y siento como mi abuelito desde el cielo me mira orgulloso. Y un príncipe nigeriano te va a dar toda su fortuna. Solamente tenés que responder el correo. Sí. Pero parece que siempre lo mando mal porque en vez de ganar plata, pierdo plata. Pero debe ser un error del mail. ¿Qué dice Pitch aquí? Dice, el bloque blanco contiene magia, poderes mágicos que te van a permitir derrotar a tus enemigos. He guardado la gema que... That helps protect... What? I have includes a jewel. He guardado una gema. That helps... Yo creo que estáis completamente equivocados y aquí dice, suscríbanse a Ratatín Gaming. ¡Oh, ya es el mejor mundo! Ya, pero sé que quedé cachugo con eso, porque creo que eso es English. Ah, yo no te estaba poniendo atención, estaba esperando a tirar un chiste. Ah, no, era este. Pero yo quería leer de verdad, weón. Bueno, eso me pasa por tomarte en serio, weón. That helps protect you. Es que yo creo que lo que quiso decir es que te ayuda a protegerte. Ah. Oh. Pero creo que así no se escribe. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Todo es gigante! ¿Cómo lo hicieron? ¡Todo es gigante! ¡Ah, oh, qué onda mi verga! Oh. Oh. ¡Qué buena referencia a mi verga hizo Shigeru Miyamoto en este juego! Gracias, Shigeru. Aquí desde Chile te mando un saludo. ¿Te imaginas ahí Miyamoto pusiera un easter egg de su verga en Mario Bros. 3? ¿Pusiera mi verga en el juego? ¡Uy, me sentiría honrado! Bueno, ya estoy empezando a tararear de algo. Bueno, es que son las 5 de la mañana. No, por supuesto. Estamos grabando a las 5 de la mañana. Tenemos muchos putos, no podemos ser graciosos. Sí. De hecho, siempre grabamos a las 5 de la mañana, por eso no somos graciosos en general. Sí. Yo te he dicho, Der, que grabemos a la hora que somos chistosos, pero no, tiene que ser. No, porque así no se puede. Así no funciona Ratatín Gaming. No, para nada. Si empezáramos a hacer las cosas bien, la gente se enojaría. Puta, el weón. La gente diría, oye, ¿por qué me estoy riendo? Este no es el ratatín al que me suscribí. No me suscribí a esto. No me suscribí para pasarlo bien y divertirme. La verdad es que este no es mi nivel favorito. Digo, mi mundo favorito. ¿Cuál es tu mundo favorito en este juego? Bueno, hasta el que llegaste. El mundo 1, porque es más fácil. A mí me gusta... ¡Oh, mira una Derky referencia! Oh, porque está guatona. No, pero era muy flaco ese weón. ¡Hijo de perra! ¿Y qué tanto? Si soy guatón, soy feliz. Está bien. Yo duermo pensando que rico voy a comer más comida mañana. ¡Oh, mira este truco! Oh, ¡me voy a convertir en una nubecita! A ver qué... Oh. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Bueno! Bueno, ya veo. Mis pensamientos son en el mismo. Yo creo que la princesa debe estar muy orgullosa por el buen uso que le diste a su regalo. Dijo, ¿verdad? Estoy seguro que Mario de Mario Bros. Va a usar muy bien los ítems que yo le regalo. ¡Oh! Desde el cautiverio. Y más encima perdiste. Que Mario de Mario Bros. Ocupara bien el regalo que le auspició Nintendo. Exacto. Ah, exacto. Oye. Es que yo creo que nunca más de risa la expresión el Mario Bros. O sea, nunca más dejar de dar risa. El Mario Bros. ¡No! Mira. Dale, weá, por la chucha. Bueno. Ajá. Bueno, es que yo no sé qué otra cosa estaba esperando, weón. Lo culiado, me asusté porque como que el juego se atrasó como 7 frames, weón, apretada a la derecha. Y se demoró como un segundo en dar la vuelta, weón. Weón, qué increíble que Shigeru Miyamoto odie tanto a las mujeres. Lo que juega estos juegos inocentemente. ¿Qué chiste, weón? Yo solo digo. Se va a hacer el chiste de esta serie. Weón, Mario Maker me mal acostumbró, weón. Yo... hablando de Mario Maker, ¿y sabes qué? ¿Con quién me gustaría que hiciéramos un episodio con el Z?
Con el Z ni cagando sí. nos va a pescar, weón. Somos sí, demasiado. No, pero igual yo sería muy feliz. Yo sería somos muy feliz. Demasiado funables para pa su imagen. Su imagen más limpia. ¡Hola, Cetillines! Vamos a abrazar el Super Mario Maker. ¡Oh, no! ¡El zapatito! Ahí va a llegar una parte que le vamos a decir al ZZ. Dime, ¿cuál es tu raza humana menos favorita? ¿Qué harías si ves a alguien con un apellido chistoso? Con un apellido difícil de pronunciar. Que no suene europeo. ¿Qué opinas? Claro. Ay, no lo sé, Mario. pero el zapatito. Siempre me gustó como lo decía. Ay, puta, weón, ¿por qué cometí el mismo error que antes? Porque está insultando a Zeta, pues, weón. No lo estoy insultando. La izquierda, eso. Sí, de hecho, si me río del zapatito es porque lo veo todos los días. De admiración. Sí. Bueno. Ahí está, por fin, weón. Es que yo te iba a decir, la estrella está abajo y me habría equivocado, ¿no? Por eso yo aprendí a simplemente silenciar tu sugerencia. Es que mi yo, de hecho, mi micrófono está mute ahora. ¿De qué se ríe Derky? Está solo. ¿Puedes matarlo con la cola? No, ni cagando. ¿No? No. Este juego igual tiene weas no tan intuitivas. Como de nuevo, te iba a decir que el Mario Maker, eso, lo spiny, ¿ya? Los podís pisar en el Mario Maker cuando están de guatita, pero en este juego te hacen daño por donde los pisís. A ver, ¿cuáles son los spiny? ¿Los que escupen pelotas? No, pues los spiny son los picudos, pues, bueno, estas weas rosaditas que tienen pincho en la espalda. ¡Ay, no! ¡Ah, ya! ¡Lo erizo! Sí, lo erizo, ya. Yo le decía lo erizo. Ah. De hecho, yo les dije spiny, ni siquiera sé si se llaman así. La verdad es que todos tenemos nuestros propios nombres inventados para los monos de Mario. Lo cual a mí me parece maravilloso. Está bien. Por ejemplo, ese yo le decía la nube. Oh, ya sé qué hacer aquí. Espera, voy a dejar. Ahí está el spiny. Sí. Bueno, la solución era la muerte. Sí, no, pero me acordé de que aquí hay un secreto, mira. ¿Va a ir de sapito? Sí. Oh. Porque es la única forma. Chicos, pongan like en este video si les gusta el sapito. Eso. Me gusta cómo se ve de frente. Oh. La cagué. Sí, la cagaste. Ah, no se puede romper. Ah, no, pero no voy a saltar. Pero aquí tiene que haber algo. Oh. Buena la cuida. Oh. Bueno, me gasté el sapito para estas monedas. ¿Te gustó? Está bien, sí. Vale la pena. Para mostrar que estaba aquí, ¿no? ¿Por qué te fuiste por el...? Ah, yo estaba viendo si me había perdido de algo. Lo único que perdimos fue mi tiempo. ¡Ay, qué rápido! Oye, hay un speedrun, una categoría del speedrun del Mario 3 que es Mario Zapito. ¿Mario Zapito? ¡Oh, qué sí, bello! Oh. Mira el weón. Bueno, oh. No, ¡puta! ¡La chucha! Oh. Eso. Sí, pero hay buenos que se terminan en el Mario 3 en Zapito. ¿Y cómo así eso? Elegí el traje Zapito y te termináis el juego, pues, weón. Ya, pues, weón, pero ¿cómo elegí el Mario Zapito desde el mundo 1? Pues esa es mi pregunta. Ah, no sé, pues lo modean, hacen alguna weá para que podáis tener el Zapito. Oh. Pero tengo entendido que hay una. No sé si, o a lo mejor, creo que llegáis a la tercera etapa y cuando agarráis el traje Zapito, después no lo perdís más. Parece que eso es lo que hacen. Me parece increíble. Pero tengo entendido que hay una categoría Zapito. Zapito Category. Zapito in. No. 1:20. Oh, pata pata. Pata pata. De hecho, yo siempre pensaba que eso era un guante, weón. Como un guante de Mickey Mouse. ¿Sí o no? Bueno, es de modo. Es groseramente. Gráficamente grosero, un ala. ¡No, weón! Es un. Un guante de Mickey Mouse apuntando. Weón, ¿en serio no lo vi? O sea, claro, o sea, sí lo veo, pues ahora que me lo mencionáis, pero no es lo mismo verlo a que mi cerebro lo confunda. Puta. Con no, un guante. A mí no, para mí no tenía forma de ala, weón. Pero mí, si se hacía volar, pues weón, ¿qué otra cosa iba a hacer? Puta, no sé, pues culiao. Simplemente era un guante. Tenía era sentido guante. Para mí que fuera un guante. Ah, voy a usar el guante para volar. Sí. Va, weón, ocupáis una flor para tirar fuego, un traje ya, de mapache, sí, para convertirte en estatua.
No, descontextualizado. Es igual absurdo. Así que no es... No está fuera del rango de posibilidades de que un guante te haga volar, por culiado. Oh, ¿verdad que hay uno bullet bill que se devuelven? Que se dan la vuelta ahí. Sí. Pues me sé todos los putos secretos. ¡Oh! Me vuelvo duro. Suscríbete para más chistes. Bueno, era el Mario Mapache y el Mariocito para mí. Sí. Sí, este era el Mariocito. A pesar de que tiene las orejas puntúas. Uno rellena espacio. Sí. A mí me gusta cuando ocupáis esa weá en el aire y quedáis saltando porque hay algún enemigo inmortal o alguna cosa así. Ah, sí, sí. Y podéis quedarte saltando con el Mario Estatua. Ese era el Mario Estatua también. El Mario Statuans, sí. Nadie tenía de perra idea que era un tanuki. Y si tenía internet o lo que sea, te salía un oso con bola gigante, weón. No, pero es que tanuki, buena. Pero es que tanuki tiene traducción, pues, weón. Ay. Ya, pero mata a un weón con la estatua, weón, que con la cara de verlo. Toma. Eso. Ah, soy feliz. ¡Ah! ¡Uy! Me cagué. Ah. Oye, y esas plantas eran las pirañas. Oh. Bueno, son plantas pirañas, pues, weón. Sí, pero le decíamos piraña, pues no le decíamos planta. No, yo siempre dije planta piraña. Son plantas carnívoras. A mí me gusta este nivel porque te dice, ¿quieres jugar en el mundo fome o en el mundo entretenido? O en el mundo más fome. Ay, cuántas opciones. Dejaste esa. Mazo combo. Mazo combo. Ah, ¿verdad que podéis matar a las pirañas con el...? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! Bueno. ¡Huevón, la wea Kaizo! ¡Conchetumare! Eso me pasa por hacerme la idea. No, pero eso no fue mi culpa, culiao. O sea, fue mi culpa por no acordarme. Pero... pero qué injusticia. Bueno, es tu puro fracaso, weón. La verdad es que sí. Pero bueno. ¿Qué esperabas? Es como la norma. Exacto. Pensé que iba. Bueno. Weón, fuiste a morir en la misma parte donde perdiste el traje. Es que. Ya, vos podí, salta. ¡Oh! Eso, muy bien. Puedo ver al Johncito sonriéndome. Ay, sí. Alguna vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sensación extraña, Cederki? ¿Orgullo? ¿What? No, debe ser un error. Debe ser un error en la Matrix. Cuando Neo de Matrix siente que hay alguien orgulloso del Derky, dice, no, hay un error acá. Un error en la Matrix. Oye, weón, ¿qué opináis de que, o al menos esto escuché, los creadores de... o las creadoras de Matrix? Ya, así, las creadoras de Matrix, ya. No sé. Ya, ¿qué pasó con las creadoras de Matrix? Puta, no sé, weón, pero hayan dicho... que Matrix nunca fue de como la interpretación moderna que se le da, sino que siempre fue sobre transicionar a ser trans. Bueno, yo creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Pero a mí siempre me pareció extremadamente bizarro, porque qué hueá les podéis decir, hicieron la película o no. Yo creo que el mensaje de Matrix era clarísimo. Ahora dicen otra hueá, pues. Ya, pero... Bueno. Voy a estar en contra cada, de lo cada que... Cada quien interprete esa película con un claro mensaje del modo que quieran. Oye, weón, rompe el juego. Ay, culiao, te viste en el truco de Pirro. Ah, pero me dijiste que te sabías todo. Ya, pero los trucos de gente que tiene sexo, pues, culiao. Ah, ahí está. Bueno, ahí me complicaron. Ahí salí de la categoría. Sexless. Esa weá. Sexless. Vamos a hacer la sexless run. Esa weá estaba formulando en mi cerebro. Ah. Oye, no sé por qué me dio risa eso. ¿Qué cosa? La forma en que mataste a la piraña con el toma de fondo. Fue muy buen timing. Bueno, si tuviéramos el mapache, podríamos sacar la hueá que está arriba. ¿Ah, no? Para que veáis, pues, culiao. Oh, nice.
Nice. Ay. Ya, mira, creo que tenés que igual... No, no, tenés que correr allá. Porque si vos corrís sin la... Lo que pasa es que si vos corrís sin la pluma, igual podés mover la cámara. Oh, fuck. Puta, no tengo la colita aquí. Bueno, yo pensé que te iba a salir un tanuki. Arriba creo que está el tanuki. Ah, ya. Pero como no, que... Necesitar el tanuki para sacar el tanuki, como que... No, porque necesitáis el tanuki, necesitáis la colita, po, ¿en qué viste? Ah, sí, po. No, pero bueno, la categoría sexless está buena, man. Eso. Pero yo creo que esa categoría ningún ratatín podría pasarla. No están calificados para la sexless. Bueno, todas las ratatín con en realidad van a ser orgía. Sí, lo más seguro. De hecho van a llegar los ratatines con pura hembra embarazada. Estoy lleno, tengo que gastar una guava. Oye, ¿cómo chucha Mario cabe en ese castillo? No, en realidad... ¿Has visto esta imagen? Julia cursiada de DeviantArt de una arenita con una pichula gigante absorbiendo auto. ¡No! No he tenido la oportunidad de presenciar tal magna pieza artística. Es hermosa, me cambió para siempre. Ya, pero ¿cuál es el contexto de esa weá? ¿Por qué eso existe? Nada, es una arenita gigante con porunga igual de gigante. Ya. Absorbiendo autos desde su uretra. ¿La cual significa qué? Absorbe autos y camiones desde su uretra. Ah, pero por supuesto. Ya veo. Y yo pensando que era una weá absurda. No, para nada. ¿Sabes qué, weón? Yo soy más degenerado que la mierda, pero no entiendo ese fetiche, weón. Hay varios fetiches que son demasiado populares para mi entendimiento. ¿Cuál de todos? Porque esa imagen tiene como varios. Ya, mira, el que me acuerdo ahora, esa weá de los monos musculosos. Ay, pero sí, que la cabeza es como un puntito. Y el cuerpo culeado gigantesco. Ya, bueno, eso yo no lo entiendo. El grindeo, man, es lo que debería estar aspirando. Sí, ya, pero que es otra cosa, pues. No estoy preguntando por qué. Yo estoy seguro que ese weón debe ser súper sano. Si tiene esa estructura de cuerpo. La pregunta es por qué les calienta. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Uy, yo creo que hay fetiches más raros como el de inflación, pues bueno. O sea. No. Yo creo que el fetiche de inflación es más explicable que ese. Ya quiero que todos dibujen al Johncito siendo inflado, así por un bombín, callampín. Oye, buen paréntesis. Con la estatua podías destruir el fuego. Oh, de veras, pues. Sí, pues. Nunca los ratatines nunca lo verán. Siempre sentí que aquí había una puerta, weón. Porque tiene que haber algo. Sí, weón. Es que esos los troleos de Miyamoto. Los troleos de Miyamoto. Que Lelki pone el chaki, que Lelki es puerta. ¡Ah, qué huevonao! ¡Caca! Los troleos de Miyamoto suenan como una sección de su canal de YouTube. Y son todos contra Derki. De hecho, en la mesa de pauta están todos así, riéndose en japonés de la cual que iba a hacer Derki. Una persona en particular, así como famosa, cualquiera, te hiciera un canal solamente para trolearte, así como que. ¿Pero un famoso? Un famoso, sí. Oh, bueno, sería chistoso, bueno, sería épico. Pero sería como. Yo estaría suscrito con la campanita. Targeted harassment, así como que no le importa si entendí el chiste o no. Te van a trolear y te van a humillar. Oh. ¿Y cómo me humillarían? No sé, pues te grabarían mientras estás llegando a tu casa, así como... ¡Oh, sí. No, pero es que esa weá no es troleo, pues, weón! ¡Esa weá es un crimen! Como la weá que le decían a Kanye... ¡Oye, weón, he visto ese video de Kanye West! ¿Cuál? Cuando va un reportero a su casa, así como a las 5 de la mañana, decirle, ¡hola, Kanye West! Ah. Y Kanye West se enoja porque hay un weón afuera de su casa a las 5 de la mañana... Y el reportero, ay, why you so mad, I don't care. Why so serious, le dice. Why so serious, una wea así. Así que bueno, sí, eso sí existe. De hecho, lo que acabé de escribir es simplemente journalism. Sí, bueno. A mí me gustaba lo que hizo el Johnny Depp cuando... ¿Que se ponía la misma ropa? Se ponía la misma ropa, básicamente, sí, esa era la palabra. No sé por qué me costó tanto formular esa oración. ¿Ese no era el Tobey Maguire? ¿Era el Tobey Maguire? Yo creo que era Johnny Depp, bueno. Y si no era el Tobey Maguire, parece que era el buen de Harry Potter. No, bueno, uno de esos tres. Te puso la misma ropa todo el rato. Para que todas las fotos fueran iguales. Sí, recuerdo eso. ¿Oye, sabías este truco? A ver. No, yo ya acá ya esta weá ya es nuevo para mí. Primero vamos a agarrar las cositas bonitas que están aquí, pum. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuánta callampa! Qué feliz debe ser Derki en este momento.
Efectivamente. Rodeado de callampa. Todas para él. Y él puede con todas. Es un experto. Es un cuánto pro. Talento, ¿verdad? Cuánto talento, sí. Solamente rivalizado por tu puta madre, John. Exacto. Me gustan las interacciones que van así, como que... ¡Oh, glitchaste el juego! Oh. Otra gallampa. <Ay. risa> Igual habría sido chistoso, güey, que hubiera sido otra gallampa. Oh, ¿cómo le decía ese mundo? Yo le decía el mundo pastel. ¿El mundo pastel? Sí. Ah, mira, no lo había pensado así, pero a mí siempre me gustó este mundo porque se sentía como familiar, pero era distinto. ¿Te parece la primera etapa? Sí, pero luego llegáis como a esta torre en la que subí al cielo y eso es como terrible etéreo, bueno, mágico. Siempre nice. Lo encontré bonito. Hoy te acordé ahí. Me acordé de otra weá, pero es que es como muy inconexa la weá que estamos viendo ahora, pero. ¿Te acordás ahí que...? Bueno, yo pensé en la arenita chupando autos con la pija. Mira. Ah, pero ¿verdad que estábamos hablando, weón, de ese fetiche culiado horrendo? De los weones ultra musculosos. Que de hecho, ¿cómo se llama? ¿Vos deis ser? ¿Vos soy un degenerado culiado pasado a furry, weón? ¿Vos deis ser cómo se llama ese fetiche de mierda? No, la verdad es que no tengo una idea de cómo podría llamarse. Recuerdo, sí, weón, esta usuaria de DeviantArt. ¿Eh? Que era claramente neurodivergente, así que como que igual solamente es gracioso en concepto. En DeviantArt, qué raro. Pero básicamente estaba obsesionada con dibujar a Bob Esponja mamadísimo y shipearse con ese Bob Esponja mamadísimo. Era un Bob Esponja. Ya, pero es que por lo menos eso, es que por lo menos eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Sí, mira, no es una cuestión de que ya hay muchos fetiches, weón, que obviamente uno lo ve y dice, ya, esto no me provoca. Pero por lo menos podía entender por qué la weá te provoca. Oh. Yo, por ejemplo, el de inflación, o sea, hasta cierto punto, igual lo entiendo. Pero... ¡Oh! ¡Weón, mira! ¡Oh! ¡De pura puta casualidad! Ah, pero creo que si te metí... Ah, pero no podía agarrarlo. No, pues no puedo agarrarlo todavía. Pero no debería desaparecer. Creo que lo sacaste porque las monedas del final son un múltiplo de 11. Sí, algo así era el truquillo. Tanuki. Oh, puta, weón, vimos absolutamente todos los putos secretos de Mario 3 en esta ronda. Y ese fue accidental. Así de bacanes son los ratatines. Afectivamente. Son papeadores accidentalmente. Bueno, sí, igual de repente a mí también me pasa, porque de repente hago alguna weá y papeo a alguien, no sé, algo que ocurre. Oh, ups. John, este es el... ¡Oh, la botita! ¡Oh, la botita! Oye, weón, ¿te acuerdas ahí los videos? ¿Las estupideces de Mario? Sí, weón, por eso estaba cantando el más cerveza. ¿Sabes qué, weón? A toda mi generación, weón, los sprites del Mario World. Ah, no lo puedo matar así. Los sprites del Mario World. No, del World. ¿Ya? Algunos he escuchado que ese sprite le da miedo porque siempre parecía en las animaciones creepy de Mario haciendo cosas malas. En la estupidez de Mario. Claro, como así. Como Mario pegándole a Luigi y a Peach. Y es como que miedo. Bueno, qué buenos tiempos eso, weón. ¿Qué otros fetiches raros conocí, John? A ver, voy a pensar en fetiches que no entienda. Ya, ese uno, el de lo musculoso. A ver. ¿Cachai? Esto es donde aplanan a los personajes. Así como que les pasan una aplanadora encima y quedan aplanados. ¿Es un fetiche? Sí, un fetiche. Ya, entonces tampoco lo entiendo. No, tampoco. Es que yo creo, weón, que la weá de los fetiches va a dar un giro en 360, weón. Como que va a llegar un punto en que van a ser como. No, mi fetiche es una mujer tradicional que me cocine, ve. Weón, exacto. Exacto, sí, de hecho, weón, creo que hace poco salió una. ¿Te acordás de esta promo de McDonald's que estábamos hablando con el Chiro? De que era una familia feliz y como que la gente estaba enojada, pero no, pero sí. Ajá. Y ahora salió otra promo de McDonald's donde sale una pareja, weón. Ya. Y como que los tuiteros recién se están dando cuenta que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Quiero salir con mi bolola al McDonald's. Oh, weón, pero ¿sabes qué? También vi cuando... ¿Te acordás cuando Spy x Family era popular, weón?
Oh, bueno, o sea, es que yo tengo una teoría con eso, pero ya, dale. Sí. Bueno, de todas formas, empecé a ver a mucha gente que decía, wow, como que este anime me dio ganas de tener una familia, sí. Sí, bueno, yo ese tren también lo he notado. Sí, de hecho, hay otra serie que pasa lo mismo, que se trata de un papá con su hija. Ajá. Que, no sé cómo se llama, es una guada de anime. Pero sí, bueno, está terrible popular eso de, uy, ¿sabes qué? Ahora me di cuenta que me gusta Spy Family porque quiero ser papá. Bueno, sí, y bueno, yo sí. También recuerdo un anime, pero este es más viejo. Siento que esta sensación como que siempre ha existido, pero ahora está más presente. ¿Cómo qué cosa? Esta sensación ha estado más presente. Y recuerdo que había un anime en donde, no recuerdo cómo se llamaba, pero se trataba de un chico como adolescente que tenía que cuidar a una niñita. ¿Ya? Y la niñita era súper adorable, súper chiquitita, hacía... ¿Pero es un anime antiguo? Es un anime antiguo, sí. Y la cosa es que yo veía ese anime y digo, wow, quiero ser papá, incluso cuando tenía como 14 años. Puta, es que sé que yo tengo la teoría, weón, de que todos queríamos ser papá, weón, y nos convencieron de que no. Efectivamente. Sí, weón. Y como que veo mi billetera y digo, no me da. Sí, pero es que... Ah, puta, aquí necesito... ¡Mátame! Porque los ratatines vean el secreto, aunque no sea la gran cosa. ¿Cuál es el secreto? ¡Oh, wow! Son como tres vidas. Pero quiero que lo vean. ¿Y qué iba a decir con respecto a Spy x Family? Que eso, pues, que con Spy Family también como que la gente se empezó a dar cuenta. Uy, pues, es que como que la idea de ser papá me gusta. Me hace sentir bien, me hace sentir maripositas. Claro, y bueno, los convencieron de que querían pura plata, güey, así. Más güey, ¿no? Ay, ¿para qué voy a ser papá? No me voy a poder pedir una pizza todos los días por el Uber Eats. Necesitaba romper eso primero. Tú puedes. Espera. Tengo que esperar a que esto dé una vuelta. ¡Puta madre, Mario! ¡Corre, culiao! ¡Mario, culiao! No. ¡Qué tu madre, man! ¡Qué tres! Bueno, nos vemos en la siguiente parte de Ratatín. ¡No! ¡Para! ¡Oh, wow! ¡Pata! ¡No! Ya mira, ¿sabes qué? Yo creo que tenés que irte corriendo desde la izquierda. Sí, también te Porque tú eres más rápido que el. Que el ¡pum! ¡Yeso! Vamos. Bueno. Vamos a agarrar las dos vidas que hay allí. Oh, vale la pena. No, en realidad era una sola. Y borré las monedas, así que ya no sé dónde está. Ah, bueno, está. Eso, ¿les gustó? Qué bueno. ¿Y la otra? ¿Y no eran dos vidas? No, era una. Puta la wea, bueno. La vida que perdimos, pues. Pero ¿no te pareció emocionante verla? Sí. De hecho, todavía me salta el corazón así, pom pom. Me hace pata. Esta es la Torre de Babel. ¿Sabías que Mario Bros. 3 está basado en la Biblia? Sí, de hecho, Mario 3 es satánico. Uh-huh. Sí. Porque si sumáis como 3, lo multiplicáis como por 2, te da como 4. No, porque el 666 es un múltiplo de 3. Sí, algo así. Así que, confirmado, Mario 3 satánico. Entonces yo no fui al colegio, nací siendo youtuber. No, yo iba al colegio solamente a hacer bullying. Le robaba toda la plata del almuerzo. Y después me llevaba a su chica, me llevaba a su vieja. Llegaba ahí a los nerds y les decía, ¡ah, apuesto que no te sabes este truco de Mario 3! ¡Hola, nerd! ¡Estás leyendo un buen libro! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la revista de Super Capitán! ¡Ay, sí! ¡Es la nueva revista, la nueva edición! ¡Ay, sí! Bueno, ahora hay una nueva edición. ¡Ay, de veras! Hay una nueva edición de Levantarte los Calzoncillos. Y lo cerraba en el casillero. De veras que tú no eres de mi edad, pues tú no eres un jovencito, tú eres un viejo de mierda asqueroso. Pero la revista Super Capitán. Pero sigo siendo cool como ustedes. ¿Qué es esa weá de Super Capitán? Sí, era un comercial anti-bullying que era como un nerd leyendo cómics y llegaba un weón. ¿Qué estás leyendo? Un weón más grande. Oye, esa es la revista de Super Capitán. El cabrón chico decía: ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Me encanta Super Capitán! Y luego como que la voz de Bombón decía, ¡ah, no hagan bullying, amigos! ¡Wow! ¡Bullying destruido! Pero así me hiciera. Bueno, las campañas... ¿Sabes qué? Yo a veces pienso que las campañas anti-bullying se hicieron para promocionar el bullying.
La verdad, sí. Hasta sí. A mí que me hacían bullying, decidí, wow, ¿y si lo intento yo? Sé que si tú le haces bullying, este estúpido culeo va a sufrir. Se me quitaron las ganas de hacer bullying. Yo pensé que cuando yo le hacía bullying a este weón la pasaba bien. Pero nada. Igual siento que ahora falta bullying. Yo creo que el bullying forma carácter. Bullying no es tanto que sufrió de bullying, sino que tú tenés que pasar por cierto trauma para formar carácter. Así es. ¿Cachai? Entonces es por eso, weón, que no sé, pues cuando vos tenés como la vida muy perfecta, como que no entendí el valor del esfuerzo, pues, weón. ¿Cachai? No entendí el valor del trabajo, no entendí el valor de no sé, pues, de no ser gordo, de defender tu principio, como ese tipo de weón, ¿cachai? Ajá. Entonces, no es tanto que haga falta el bullying, sino que hace falta que tú pases por algún suceso en tu vida que te haga entender que tú eres un weón inadecuado, po. Que el mundo te enseña vos que vos soy un weón inadecuado, ¿cachai? Claro, claro. Por otro ejemplo, es que no tiene que ser necesariamente bullying, pues. Mira, si estáis. Bueno, si tú. No sé, pues si vos estáis en un paradero. Y. Oh, culiao, creo que alguien... perdí el tanuki. Puta, qué weón. A ver. No, pues weón. No, pero el tanuki de. Ah, porque no te cae. Sí, no, weón. No, lo perdí, conchetumare. ¡Qué weón! ¡Oh, la puta madre, weón! Ya, pero la weón es que. No sé, pues si vos estáis en un paradero y viene un weón que, no sé, insulta a tu mina. Y vos no le... No sé, vos sabís que no podís pegarle. Ahí el mundo te enseñó que sabés que, bueno, tenés que hacerte más fuerte. Claro. ¿Cachai? O deberías guardar una bolsita de vidrio molido en tu bolsillo. Bueno, yo siempre, o sea, claro, una forma de defenderte, pues. El chino me dijo, voy a empezar a practicar boxeo. Y yo digo, ningún arte marcial. ¿Boxeo? Puede... No, sí. bueno, el boxeo, lo mejor, no sé si el boxeo es un arte marcial, pero lo mejor, weón, que si tú realmente querés solamente defenderte, weón, practica boxeo. No sé, a mí me gustan mis neuronas intactas, así que puedo quizás alguna arte marcial alternativa. Ya, pero si viene un weón más grande que vos. ¡Oh! Mira, weón, ¿viste? Le gano un Mario 3. Me sacó la chucha, pero por lo menos si jugáramos un Mario 3 le ganaría. Pero weón, te insisto. No importa qué tan mamadísimo sea, y tu ojo, no podían tener tus ojos para soportar el vidrio molido que le voy a tirar. Sí, pero la otra cosa es que tú igual tenés que confiar en que el otro weón sea lo suficientemente lento y poco preparado para enfrentarte como para que tú podáis tirarle vidrio molido en la cara, weón. Le voy a hacer, oye, mira lo que tengo aquí. ¡Oh, va a mirar! ¡Oh, qué tenía ahí! ¡Oh! Sí, weón. ¿Me echai? Me lo troleo, me lo papeo. En serio, weón, si quieren aprender algo así como para defenderse, aprendan boxeo, weón. Sí. Estoy de acuerdo, vean Hajime no Ippo y van a querer ser boxeadores. Sí, weón. No, y bueno, y de modo no irónico, weón, ver cosas como Hajime no Ippo, ver Baki, ver, no sé, pues como. Es que, a ver, Baki. Es como lo mismo que cuando nuestros papás veían, no sé, pues a Rambo. Claro. Terminator, veían weones bacanes que, no sé, pues mataban a los malos y se comían a todas las viejas. Oye, John, ¿qué opináis de Baki, tú? Puta, la lleva. La lleva. ¿Sabes qué? Es el peor puto anime que he visto en mi vida y la lleva. Es que depende bajo qué métrica, pues, weón. O sea, esto es poco realista, puta, sí, pues, weón. No, no es que sea poco realista y que es absurdamente retrasado. Pero por pero otro sí, lado. Pero sí, está bien, pues, weón. Sí, sí, no, sí, lo bueno es que ven Baki, quieren ver pura violencia, ¿no? Pues, weón. Oh, el Baki hizo sombra en su imaginación con una amante religiosa y todo. Oh, qué bacán, ya, el Baki. Weón, ya, pero, weón. El Goku tiraba Kamehameha, pues, weón. Ya, pues, pero Goku no se imaginaba. Eso sí puede ser. Y se hacía mamadísimo, pues, claro. Oh, weón. Es. De hecho, mira, de hecho, yo creo que es por eso, weón, que Dragon Ball Z es tan popular en Latinoamérica, weón, porque el Goku es el equivalente al Rambo, weón. Absolutamente. Es como un buen mamado que le saca la chucha a todo, weón. Y si viene el malo, que es más fuerte que él, el weón entrena. Y entrena tanto que se vuelve más poderoso que el malo, y así sucesivamente. Sí, pues, weón, si son ese tipo de weón las que la gente tiene que. La que la gente tiene que ver, pues, buenos bacanes. Uh-huh. No solo tanto buenos bacanes, sino que yo creo personalmente que una de las cosas más saludables que puede ver un niño hoy en día es WWE. Oh. Porque en WWE tú veías héroes contra villanos, pues, bueno. Y no solo veías héroes contra villanos, sino que cuando aparece el villano todos lo pifean.
¡Buh, este weón es malo! Y el villano viene y dice, ¡ah, yo soy el malo! Y como soy el malo, a todos ustedes me los paso por la raja. ¡Buh! Ya, pero, y aparece el héroe, viene el héroe, le va a sacar la chucha, ¿cachai? Por otro lado, los malos también son bacanes, pues, bueno. Pero es que eso ya cuando ya tenéis como... No sé, pues cuando tenéis como más de 12, ahí empezáis a desarrollar ese criterio de... Puta, igual los malos son bacanes, ¿cachai? Sí, como que igual la maldad es interesante. ¿Cómo se llama este culiado? Que yo no veía weas falsas. Pero ¿cómo se llama este weón el que metía a tumba a los weones? El Undertaker. Ahí está, weón. Estaba pensando, ¿cuál será? Ya, pero el Undertaker, weón, el Undertaker es más conocido como héroe que... ¡Undertaker! No, pero es que el Taker, weón, es más conocido como héroe que como villano, pues, weón. ¿Ah, sí? Sí, pues, weón. No sé, en mi juego de la Play 2 era villano. El que era más villano era un weón que se llamaba Kane. ¡Oh! Ese weón era como más representativo, fue más villano que héroe durante su run. Mish, no tenía ni la realidad. Pero de verdad, weón, yo encuentro que es súper positivo que los niños vean WWE, weón. Si, yo creo que los niños necesitan ver al mal perder. Ver weones que sean inambiguamente villanos, que les saquen la chucha por ser malos. Sí, ¿sabes qué? Yo estoy chato de todas estas series de mierda que no son para niños, pero que son para adultos. En donde el protagonista es un gon deprimido, depresivo, penca, sí. Pero que todo le sale bien. O que los villanos son como... O que la moralidad de los personajes es súper ambigua también, pues, weón. Sí. Como por ejemplo Breaking Bad, pues, los niños no saben que Walter White es prácticamente el villano de la serie, pues, weón. Ah, sí. He escuchado eso. Pero yo lo digo pensando, no sé, como en Rick y Morty, por ejemplo. Que también Rick Sánchez es bacán. Yeah. Pero luego todos quieren ser Rick Sánchez. Y como que... Ah, ya, pero eso es otra cosa. Lo que pasa es que para... No sé tanto la tuya, pero para la generación de los millennials, esta weá de el weón inteligente pasó a ser casi tan popular como el weón fuerte. Así como habían weones que querían ser el weón fuerte, hubieron muchos que querían ser el weón inteligente. Claro, porque igual los millennials se identifican. Los millennials se identifican con weones bacanes, pero deprimidos, po, weón. Como Dr. House, po, weón. No, y aparte que los millennials crecimos con este meme de ¿cómo que se dice? De pelear en el ring de la idea. Claro. ¿Cachai? Ouch. Entonces, claro, pues, weón, es como Dr. House o este mismo el Sheldon Cooper. que son como, ah, este weón es muy inteligente. Entonces pasó a ser como un atributo que fue igual de respetado que la fuerza, o incluso hasta cierto nivel mucho más, pues, weón. Sí, a mí me da risa cuando la gente menciona, ah, ya, pero igual la serie pone en su lugar a Rick. Pero no, weón, Rick, si bien puede llegar un personaje que le saque la chucha de repente y le haga ver Rick que está equivocado, gana. Rick siempre termina ganando técnicamente. Puta, que o sea, ya, igual ya entra entra la personalidad de los creadores, po. Sobre todo este weón, el ¿cómo es que se llama? El que no es Justin Roiland, el otro weón. Dan Harmon, ¿cómo que se llama ese weón? No sé, ya, pero la verdad es que ese weón, al menos como se expresa así en las redes sociales, el weón suena súper frustrado, po. Suena como un weón muy, muy reprimido. Entonces, igual existe en parte esta fantasía de, ah, en mi mundo, los bullies todos pierden porque le ganan con el cerebro. Claro, ¿cachai? En mi mundo yo uneo a los religiosos. Sí, pues, weón. De hecho, esa weá también, weón. Sí, cuando estaba de moda el ateísmo y toda esta weá era como, ah, yo soy. Cuando no era brillante. Que, claro, no importa que yo sea un guatón culeado mantenido, yo no creo en Dios, así que, ah, soy bacán. ¿Sabes qué? Weón. La religión es como por lo menos no creo en un viejito en el cielo que me está cuidando. Sí, pues, weón, sí. Eso era. De hecho, eso era como muy de weón que no pudo superar el bullying escolar. ¿Cachai? Sí. ¿Tú cachai? Hay un weón que se llama Movie Bob. No. Ya, mira, hay un weón que se llama Movie Bob. Que es un weón que al principio. Puta, como todos los weones que. Como todos los weones que les pasa lo mismo. Empezó como canal de jueguitos. Y la weón es que después el weón se volvió como muy así. Uy. Activista de todas las weas, pues.
Y la verdad es que el weón, cuando explicaba así, contaba su historia de vida y todo eso, el weón contaba de que, ah, ¿sabéis qué? Los 90 era el peor periodo para estar vivo, porque estaba lleno de bullies y todos me hacían bullying y la weá. Claro, y como que en toda su forma de pensamiento tú veis reflejada toda esa frustración al hecho de que le hicieron bullying, pues, bueno. Claro. Cosas como, no sé, yo creo que la gente debería de dejar de admirar tanto la fuerza física y empezar a desarrollar el pensamiento crítico, porque bla, 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 y como toda esa wea, ¿cachai? Entonces, eso es muy representativo de un sector muy reprimido de mi generación, ¿cachai? Entiendo. Que le sacaron la chucha cuando iba en el colegio, le robaban el almuerzo, la comida, y como que nunca lo superó, pues entonces, ahora no. ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos dejar de hablar de que ser fuerte es bacán. Yo creo que está bien ser guatón, yo creo que está bien estar todo el día en Twitter. Deberían ser todos solleros como yo, porque los bullies eran todos. Los bullies eran todos musculosos, ¿viste? Músculo igual malo. Entonces, esa weá es como muy representativa de un sector muy reprimido de mi generación, pues. Bueno. Y se transmite mucho en ese tipo de personajes que, puta, el weón ya, no sé, pues es flaco, es alcohólico, pero es muy inteligente, así que sí. Está bien. ¿Cachai? Ya. Yeah. Oh, bueno, una buena observación. Entonces, en parte estoy de acuerdo con la tesis de que el bullying es necesario, pero yo encuentro que es una conversación mucho más larga. Claro, es una conversación, más compleja que eso. La palabra el bullying es necesario chistosa, pero es como más compleja. Sí, pero decir hay que volver a hacer bullying, encuentro que es como más complicado que eso. Claro, entiendo tu punto. Sí. Me parece cringe. Está muy bien argumentado. Yo creo que tu generación está deprimida porque le hicieron demasiado bullying y la mía está deprimida. O sea, yo creo que a todos le hicieron bullying de una u otra forma. Lo que pasa es que mi generación se presentó con esta opción del internet de que en vez de tú ser un buen bacán, tú podés convencer al mundo con palabras de que eres un buen bacán. Claro, ¿cierto? ¿Cachai? En la vida real nadie sabe que eres un guatón. Claro, es como ese meme de en internet nadie sabe que soy un perro. Me gustaría ser un perrito. ¿Cachai? Entonces vos podés ser un guatón desempleado, mantenido, hediondo, que las viejas ni lo mean. No, pero deja de escribirme. Pero vos tenés tus cuentas de redes. Deja de escribirte. Pero vos podés irte a la... No, pero que esto es en serio, weón. Pero vos podés decirle a las redes sociales que eres un buen bacán porque no creí en Dios. O porque estáis a favor de esta weá que es popular. Y así sucesivamente, ¿cachai? Entonces como que perdiste, en teoría, esta presión de convertirte en un weón respetable, pues. Porque ahora podés convencer a la gente con palabras, con buenas fotos, con edición de video que te deje a ti como bacán, etcétera, ¿cachai? Pero a la larga, weón, la gente se dio cuenta que sabéis que, weón, hay que hacerse fuerte. Es que, weón, hay que... En el caso de que venga un weón a hacerte bullying, la única opción correcta es volverte un weón más fuerte que el bully, weón. Efectivamente. En general, weón, los bullying... Tienes dos respuestas contra los bullying. Contra los bullying, quiero decir. Dejar que te pisoteen o hacerte fuerte, de una u otra forma. Claro, exacto. Bueno, sí, el bully no va a entender con palabras, porque el bully... Lo que pasa es que las campañas anti-bullying existen bajo la premisa de que el bully no sabe que hacer bullying está mal. Entonces... Claro. Le dicen cosas como, ¿tú sabías que cuando le haces bullying a este joven la pasa mal y se puede deprimir y suicidarse? Bueno, el bully se va a cagar de la risa, ¡guajaja! Capaz que se cuelgue ese weón mañana, leque, de. ¿Cachai? Entonces, por eso las campañas anti-bullying nunca van a funcionar, weón. Porque si existen bajo la premisa de que el bully no sabe que el bully está mal, que no ha generado conciencia y todo eso, puta, no entendís cómo funciona la mente humana, weón. La única solución para un bully es que venga un weón que le haga bullying a él. Y cuando le hagan bullying a él, puta, el bullying se siente como el pico. Por eso, chiquillos, háganse fuertes nomás. También hagan bullying. Para que estén en la cima de la cadena alimenticia. Exacto. Por ejemplo, yo veo un weón no suscrito a Ratatin Gaming y como ya, bully target. Sean todos bienvenidos a la continuación de Super Mario Bros. 3, amigos. Estamos en el mundo de hielito. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Ay, voy a tener que acostarme con mi tío. ¿Cachai que de entradita con las humoradas? Puta madre. Sí, de entradita con las humoradas. Es que tengo que... Sí. Que tengo que censurar porque los ratatines... Puta madre. Porque los ratatines se asustan con los chistes así. Sí. Es que lo que pasa es que tengo incontinencia cómica. Tengo que ser gracioso, divertido y encantador, si no me siento mal.
No, puta madre, weón. Ya no me importa nada. Los high frames. Uy, qué chido. ¿Sabes qué? Como yo estoy viendo los frames, salía que Mario estaba patinando. Salía el spray de paraguas avanzando hacia la derecha. Sí, con la esperanza de que el gameplay no se viese demasiado de la perra para mí. O sea, no se me perdieran frame. Estoy transmitiendo la guión a 15 FPS. Puta, esas son las cosas que hay que hacer, weón. Cuando, somos un canal de esfuerzo. Somos un canal de esfuerzo. Somos sí. humildes, weón. No somos, tenemos somos tanto humilde, recurso. Ratatín debería... Ustedes deberían estar agradecidos por Ratatín. Deberían estar agradecidos porque el canal funciona en primer lugar. Deberían darse con una piedra en el pecho. Hoy, hablando de perder la humildad, hay un meme culiao que siempre me da risa que sale... Que creo que... No sé si sale Messi o Ronaldo. Y dice... ¡Ronaldo perdió la humildad! Y en la miniatura sale diciendo... ¡Odio Bolivia! Oye, ese meme culiao siempre me da risa, weón. Nunca había escuchado ese meme, pero es una foto. Dice, ay, Messi, pero, o sea, Ronaldo perdió la humildad. ¡Odio Bolivia! Oh, weón, es como muy cómico. La imagen entera, así como la forma en la cual está estructurada, ordenado todo, es muy cómico. Sí, bueno, por lo menos sabemos que ningún boliviano se va a sentir ofendido porque no tiene internet. Sí, exacto. ¡No! ¡Ah! ¿Viste? Eso pasa por tu etnorracismo, una vez más, indicándote que estás haciendo algo inadecuado. Me alegro, me alegro. En todo caso, todo, a mis hermanos bolivianos, a los cuales respeto, obviamente, a diferencia de mi compañero, con el cual por medio mío pido disculpas. Como siempre, yo estoy al tanto de respetar a todos los países porque todos somos iguales. Igual exacto. De negro, aparte, acá en Latinoamérica. Uh-huh. Así que pido disculpas por mi amigo Derky. No sé, siempre le pasa. Tratamos de conversar con él. Sí, no, siempre él, me bueno. pasa. Sí. Qué vergüenza. No, yo no me puedo controlar, weón, lo siento. Sí. Como que veo un boliviano en la calle y me da rabia. Como que, ¡oh, no puedo controlarme! Bueno, sí, lo entiendo. La gente como tú suele pensar así. Uh-huh. Menos mal que estoy yo acá, para poner sí, orden. No, menos mal que estás ahí para controlarme. Dice, no, Derky, no. Es un ser humano como nosotros. Y yo digo, ¿humano? ¿Humano? ¿What? estoy hablando de Bolivia, po. Oye, ¿sabes qué weá tienen bacanas los bolivianos? Uh-huh. ¿Tú cachai a las cholitas luchadoras? No. ¿Por qué te reíste, weón? Deja de burlarte de la cultura latinoamericana. Pensé que iba a decir como, ¿tú cachai a sus mujeres? Bueno, no era eso lo que iba a decir. ¿Tú cachai que a los bolivianos les pasáis un espejo y te dan sus mujeres? Sí, porque capturé su alma. Bueno, ¿no cachai entonces las cholitas luchadoras? No, para nada, no me suena. Es que hay un tren boliviano. ¿O qué es más latinoamericano? Sí. Pero obviamente nació en Bolivia. Y la cuestión es que son... Las cholitas son como la guasita acá en Chile, po. O la china acá en Chile. Y mira, bueno, weón, no. Y la cosa es que hay... Es como si hubieran guasitas luchando en la lucha libre. Pero son cholitas. Weón, y la llevan, weón. Es como toda una puesta en escena boliviana. Pero se sacan la chucha, se hacen suplex, se hacen power slam, se hacen toda la weá. Ya es muy bacán, weón. ¿Viste? Suena bacán, honesto. Pero si es la raja, weón. Es la raja. Bueno, si, yo siempre he dicho que uno de los problemas de los latinos es que no tenemos identidad. Pero la verdad es que si tenemos identidad, pues tenemos weón muy bacanes. ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que los chilenos no tenemos identidad. Los chilenos estamos. Queremos puro ser gringo, weón. Además sí. de eso, como que no tenemos como. No tenemos acento. No tenemos estima por nuestro patrimonio cultural que nosotros robamos justamente a los peruanos y bolivianos. Bueno, ya lo habían robado los españoles, así que es lo mismo. También es cierto. Una por otra. Ya, pero yo creo que el problema de los chilenos es que, mira, imita el acento chileno sin decir ninguna grosería. Creo que esta, creo que esta pregunta ya te la había hecho, weón. No sé, ¿no me suena? No, ya entonces no la había hecho. Es una buena pregunta. Pero para pensar, señores. Para pensar, ¿o no? Pero caché que no podí imitar el acento chileno sin decir ya y la weá y la weá y la weá, caché. No podí, pues weón. Porque puta, los chilenos no tenemos acento, pues weón. Los chilenos. Inténtenlo los ratatines en sus casas. Ay. Intenten imitar a los. A los chilenos. Imita un chileno. Dificultad chileno. Imposible. Entonces. Que. Eso, porque que los chilenos siempre, por lo menos mi generación cuando éramos chicos. Lo único que para pa nosotros, buen ser niño, era comerse un sándwich de mantequilla de maní y jalea en nuestra lonchera de los Beatles.
¿El Peanut Butter Jelly Time? Sí, pues, como toda esa weá, pues, weá de la tele. Pero qué, weón. Yo me acuerdo que. Puta, yo tenía como 10 años, weón, y escuchaba al Coco Legrand hablar de que. ¡Ay, oh, la cultura! Que no había un guaso, no había ni una weá chilena, weón. No había ni una weá chilena, weón, ni una weá de cultura. ¡Oh, era Instakill! No me acordaba. ¿La lava? Sí. ¿Sí? No, ¿verdad que era Instakill? También así en el mundo real. Ah, de veras. Yo pensé que si tocaba la lava en el mundo real me volvía chico. Eso es lo que me había enseñado Mario. Perdía las argollitas. Bueno, ahora sí con la cultura chilena. Triste. The face win, cultura chilena. No importa, la cultura chilena van a ser los ratatines. Sí, no, yo te siento envidia por mis hermanos latinoamericanos con cultura. Deberíamos invadir Lima de nuevo. Sí. Oye, Juan, yo he visto a que Perú tiene cosas tan bonitas con su conexión como... ¿Por qué te extraña eso? Ah, no sé, lo dije, yo me extraña, dije que encuentro que tienen cosas bonitas. Sí. No me da palabras ni porongas en mi boca. Como que sonaste sorprendido. Claro, como que me di cuenta que tiene que, internet. A ver, como que había una pregunta implícita así, ¿por qué? ¿Por qué tienen cosas bonitas? Algo no me cuadra acá. Oye, bueno, parece que hay un secreto aquí, güey. Sí, a mí también me da la impresión de que eso. Ay, 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 ay. Ahora. ¡No! ¡Oh! Bueno, era. A menos que... ¡Oh! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Vamos. Que esta pelota me pone Mario. Nervioso, ¡ay, no! Es que ¿cómo se vuela aquí, man? O sea, es que yo creo que te sale más rápido empezar desde ahí. Desde ahí terminar en la plataforma de arriba. Que no se puede, pues. No, me refiero, salta a la plataforma sin chocar, pues. Sin chocar con el peldaño, desde abajo. Salta a la plataforma sin chocar con el peldaño. Desde abajo, mira, ándate al final. Ahí toma el vuelo. Eso sí. ¿Cachaste, es que no? Me va a dar cualquier miedo, weón. Bueno, que se podía. ¡No! ¡Vamos! ¡No! Bueno, era más o menos posible. Ah, bueno, iba completando mi oración que tú me interrumpiste para sugerir que era racista. Ya. Ay, tienen caletas de cosas bonitas, weón. Como veía que me salen en Reels en Instagram. ¡Wow! ¡Esta cafetería! ¡Ven a visitarla! Digo, ¡oh! ¿En qué parte de Ñuñoa queda esto? Era Ñuñope. Y veo, ¡de Ñuñope! ¡Chiste culado, weón! ¡No! Sí, pero igual tenés que conocer. O sea, yo estoy seguro que Perú y todos los países de Latinoamérica son hermosos. Ajá. Pero igual hay que considerar que... Contrario a lo que yo digo, por supuesto. Pero contrario que igual... a lo que yo siempre afirmo. Pero que igual hay que considerar, weón, que de repente veis promos de locales en Valparaíso que se ven hermosos, pues, weón. Bueno, y Valparaíso está hecho mierda, weón. Pero yo siempre te veo tirarle hate a Valparaíso. No le tiro hate, simplemente menciono el hecho de que está sucio. ¿De que está meado? De que está meado, está sucio, está cochino. Esta puca, sí, es que bueno, si Flight siempre ha sido ordinario, bueno, si el problema es que no. Por mucho tiempo se romantizó así como, oh, este lugar de la cultura y la weá, y que con qué cultura, weón, está toda la weá meada, weón, han hecho mierda. Es que yo, bueno, ese es igual problema de la gente también, pues. Es más problema de puta, sí, no, pues, bueno, es que ya la gente una cosa, pero hay gente con poder de solucionarlo en Valpo. Yo creo que hay gente con el poder de contenerlo, así como que huela menos feo. Que huela menos feo, pero... que leche ambiental. Claro. Pero siento yo que cuando se trata de problemas a nivel como ciudad, así como que la ciudad está cochina y todo, siento que a veces también es problema de educación. Pero... Sí, como estoy de acuerdo con eso. Yo cuando vengo de visita a Santiago, que son como mis vacaciones a ver a mi polola. Ya. Comparo eso con mi barrio de mierda, en donde está todo lleno de basura, donde veo activamente a la gente echar la basura, su basura, al patio del vecino. ¿Cómo que? Yo era el vecino. Yo siento que... igual, ¿qué va a hacer la Muni ahí? No sé si se me entiende. No sé.
Yo creo que tenéis razón en el sentido de que la gente debería sentir la presión de mantener limpia su ciudad. Pero yo creo que es más complicado que eso. Si vamos a incluir la acción de la Muni, ya ahí es como otra conversación. Pues bueno. Ahí, una conversación sí. Donde la gente tiene mucho menos poder que los agentes municipales. Sí, estoy de acuerdo. Por otro lado, puta madre. Weón, culiado. Esta parte siempre me hacía enojar cuando cabro chico con estos monos de mierda. Oye, sí, weón, ¿por qué estáis dando vuelta tanto rato? Ah, ya entendí. Porque tenés que subir. ¿Te acordaste cómo funciona sí, el nivel? Sí, ya me acordé. Este juego tiene caleta gimmicks, weón. Gimmicks así. Ay, por eso es el mejor juego de la Nintendo. Oye, cuando... ¡No, pero conche tu madre! Bueno, vos la primera vez que tuviste internet, ¿qué tipo de video buscabas ahí? ¿Qué tipo de video buscaba? Buscaba, honestamente, cualquier weá. Y es una muy buena pregunta, weón. Sí, porque cuando llegó YouTube a tu casa, igual es como mucha novedad, weón, tener la posibilidad de ver lo que queráis. Bueno, no sé de videos, pero la primera weá que yo buscaba eran juegos, porque no tenía una consola. Ah, así ya. Que buscaba como, no sé, juegos de Mario en minijobos.br. Minijobos. Minijobos, claro. Amarillo. Puta, ya, pero así pillado. Como, quiero ver este tipo de videos, güey, así. En ese caso, puta, yo buscaba monitos también, güey. ya buscáis series. Sí, buscaba series. Ya, bacán. Ya, y pero me salieron estos videos culiados perturbadores. Pero cuando empezaste a entender que YouTube era una plataforma donde podías ver videos de lo que tú quisieras. Ya me acordé que eso hacía. Es con un cubo. Con una tortuga, de hecho. Ah. Recuerdo que el primer tipo de contenido que empecé a consumir, así como que fuese como categorizable, eran los Loquendo. Ya. Pero igual Loquendo de qué, po, weón. Loquendo de parodias. Como que voy a buscar Loquendo Super Mario, Loquendo Mega Man. Y salían como. Loquendo Mortal Kombat, de hecho, fue el primero. Hola, que. Hola, Luigi, chupapija. Creo sí, absolutamente ese tipo de weón. Ya, si te cacho. Mi primo fue el primero que me mostró. Puta la weón. ¿Que te mostró putas? Nice. Sí, putas. Me mostró lo que me mostró uno de Mortal Kombat, creo que. ¿Los Fatality falsos, esa wea así? No, me buscó. Oh, cáchate, encontré a este youtuber que se llama Loquendo, que es súper chistoso. Y buscó cualquier wea que se le ocurrió. Escribió Mortal Kombat Loquendo y yo vi como gente hablando raro. Que sonaba rara y decía, mi pene, mi concha. Y yo, wow, esto es comedia. Esto es mejor que la tele. ¿Te acordáis mejor que la TV.com? Weón, me estaba acordando de esa mierda hace poco y el cómo hubo cero. Hay cero rastro de esa weá. Borraron todo. Bueno, ¿cuál es el último proyecto de Copano que sea exitoso? La última vez que yo recuerdo a Copano siendo lo contrario ridiculizado es cuando hacía Canal Copano. Que probablemente va a tener como 2 años. Pero ya después hizo caleta, weá, y como que no le resultaron, pues, weón. Y me acuerdo que estaba en esta parada de, es que el YouTube va a vencer a la televisión y toda la weá. Y parece que tenía razón, pues, weón, porque el weón era la televisión, entonces lo vencieron a él. O sea, tenía razón por las razones equivocadas. Claro, o sea, tenía razón, pero él no estaba invitado. Eso fue lo que pasó, weón. Me parece poético. Sí. Culiado insufrible, weón. ¿Cómo lo veo? Puta, yo creo que cada quien es el resultado de sus decisiones de vida. Y puta, weón. Algunos eligen el camino del bien y otros el del mal, pues, weón. Y el otro de Canal Copano. Claro. Puta, yo me acuerdo que yo veía Canal Copano. Yo no me acuerdo. No, es que yo tenía como. A ver. Tenía como 16, creo que cuando estaba Canal Copano. Oye, culiado, ¿y de qué conche tu madre? Porque yo solamente escuchaba de Mejor que la Tele, pero yo pensaba a alguien de la tele con un canal de YouTube y no me interesaba. ¿Qué chucha hacía el Copano en Mejor que la Tele? Según recuerdo yo,
O sea, yo primero, yo me acuerdo de la consigna de Mejor que la TV, que igual se explica por sí mismo, pero en caso de que no, el punto de Mejor que la TV era apostar por la programación digital, apostar por los narf, creadores de contenido, y con eso crear como algo así como Poptágono, como un colectivo de creadores. Oh. ¿Cachai? Un colectivo de creadores que tenían una alternativa. Poptágono, pero con plata. Claro. Exacto. Poptágono, pero hijo de patrón. Y eso se supone que era. Pero yo lo único que recuerdo es a Cupano haciendo como un show de entrevista que era como lo mismo que dan en la tele. Sí, también recuerdo eso. Como que medio podcast, medio que entrevista a este weón que no me importa. Claro. Es que por un tiempo estuvo muy, muy popular eso de el show de conversaciones, así como el Jimmy Kimmel, como ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero puta, hoy día la gente como que no solo como que detesta ese tipo de programas, sino que aborrece a los conductores de esos programas, pues. ¿Ah, sí? Sí, pues bueno, el Jimmy Kimmel, al. Ah, claro. Bueno, en la cultura popular, otro, claro. Jimmy Fallon. Todos los Jimmys. Claro, pues todos estos weones son como aborrecidos, weón, en la industria, pues como que los puros amigos cuicos nomás ven programas de conversación así, pues weón. Bueno, claro, sé que he visto gente en Twitter odiándolos, pero ¡no! Cacha, weón, que ni siquiera Twitter te quiera. No como a Ratatín, que lo aman. No, a Ratatín lo aman en twitter.com. He en visto todo su. Todos sus dibujitos, todas sus animaciones. Ah, X, de veras. Yo apoyo fervientemente que la continuidad en la creación de animaciones de Ratatín. Oh, soy sí, muy feliz, man. Cuando veo una. Estamos muy agradecidos, por favor, súbanla a YouTube, súbanlo al hashtag. ¡Ay, me etiquetan! ¿Me etiquetan? Sí, pues, obvio. No sé por qué lo decís con ese tono de voz. Pero si lo dije de verdad, pues, weón. ¿Vos te has acostumbrado a escuchar, weón, malicia? Sí, de ti me lo espero. Mm. De ti me espero cualquier cosa menos cosas positivas. Exacto. Yo creo que esa es la forma correcta de interactuar conmigo. Esos son todos los amigos que conservo, los que me aguantan. Exacto, los que me soportan. Viéndolo ahora tranquilamente, es súper feo el fondo de esta etapa, weón. ¡Es horrendo! Literal, apreciaba mejor un fondo blanco. Cuando mi mente de niño lo convertía en nieve cayendo. ¿En nieve? Ah, claro, la verdad es que no había pensado en que eso se supone que. No creo, yo creo que sí. Ah, puta madre. Yo creo que la lógica detrás de ese fondo es que con la rapidez de Mario nuestro cerebro junte el blanco y el celeste rápidamente en el fondo. Si eso fuese el caso, entonces sería un nivel para correr, pues. Pero no, si eso. Todos los niveles de Mario son para correr, pues, weón. No, pues, pero este era un platformer, un side scroller con la cámara fija, pues, weón. Claro, pero la velocidad de Mario de por sí ya es rápido, pues. Sí, pero la cámara no era, sigue no era, a Mario. No era una pista de correr, pero había harta plataforma y todo que hacía que Mario se moviera rápidamente. Pero, weón, te insisto, no puede ser eso porque la cámara se movía a una velocidad fija. Una velocidad lenta, por cierto. Ah, ya, ya. Ya entiendo lo que vais. Yo igual creo que el efecto aún así se consigue, pero entiendo cuál es la. Yo creo que a lo mejor en una tele vieja se veía menor. Se veía menos penca. Yo creo que por ahí. Oye, weón, si el que las cosas se vieran mal antes hicieron que. Mira, hay algo que yo creo que arruinó la imagen digital. Y es que. ¡Arruinó el gaming! No, aparte de eso, que la imagen es demasiado clara como para que un niño llene los blancos visuales con su mente. Ah, sí, no, eso es algo muy discutido, aunque. Por eso también cosas como el terror análogo son tan populares ahora, porque como que tratan de imitar eso. Claro, po. Claro, es como que hay tan poco visualmente resuelto que le exige a tu cerebro crear imágenes que completen los blancos, pues. Mira, sí, por contarte una situación así particular, yo alcancé a tener un Atari. Ya. Yeah. Yo alcancé a tener un Atari. Puta, era de mi papá, sí, po. Y me acuerdo que tenía un juego que se llamaba Pole Position. Que es un juego de carrera que, puta, hace ver al Virtua Racing, weón, como si fuera el Forza 5, weón. Pero, puta, era un juego de Atari de carreras, po. Y yo recuerdo una vez haber soñado con ese juego. Y en el sueño, yo recuerdo haber... obviamente no soñaba con los gráficos de Atari, weón.
sino que soñaba con una pista de carrera. O sea, no fue a ese nivel de, oh, estoy en el pole position, no puedo creerlo. Pero yo soñaba que veía por detrás un auto que estaba corriendo rápido. Y yo sabía que lo que estaba soñando era una representación del pole position. Entonces yo siento que cuando se empezaron a hacer tan realistas los juegos, como tan claros de qué es cada pixel, cada cosa, como que le quitaron ese privilegio, no, nos quitaron ese privilegio de hacer el juego más bacán en nuestra cabeza, bro. Lo cual encuentro yo que es súper importante. Era mejor. Todos los gamers actuales no saben lo que es el gaming. Y pero que sabes que lo chistoso es que este punto que te presento igual funciona como una razón objetiva por la cual los juegos antes eran mejores que ahora. ¿Cachai? ¿What? Obviamente, si queréis tener esa conversación, pues obviamente no, pero. pero funciona como un argumento a favor de por qué los juegos antes eran mejores que los de ahora. No, estoy de acuerdo. O sea, ambiguamente, parcialmente. No sé cuál es la palabra que busco. No, es que igual no se puede, uno no puede decir los juegos de antes eran mejores que los de ahora. Porque la frase que tiene más sentido es las experiencias de antes eran como distintas a las de ahora. Eso sí, claro, porque los juegos igual son productos independientes, o sea, individuales, pues entonces cada uno va a tener su propio estándar de calidad. La forma en la que uno experimentaba los juegos antes era distinta a la de ahora, por distintos factores, que uno no tenía plata para comprarse más juegos, la industria estaba menos saturada. Claro. Era... Los juegos se sentían más especiales también. Uno tenía más tiempo libre. Y las prioridades de comercio eran otras también, pues. También. Piensa cuántas franquicias, weón, se han hecho mierda porque le agregan microtransacción o tienen que modificarlo para que funcione con el... No sé, pues con la tienda de la productora, etcétera, weón. Como no. La weá que hicieron con el Dead Space. Una weá así, ¿cachai? Julio, tengo un estornudo atajado. ¡En el hoyo! ¡Ah! ¡En el hoyo! ¡Ah! ¡Ay! Y me duele tanto. ¿El hoyo? Sí. Oye, bueno, hablando de que te duele el hoyo, ¿sabes qué? Tan bacán en los dibujos de Derky besando una gallampa. Estoy muy contento. Estoy muy contento de que esa obra gráfica haya sido llevada a la vida. Por favor, no se detengan. A mí me dio risa. Y un saludo a ese ratatín, yo lo quiero mucho. A todos los ratatines, pero... los queremos. Ajá, obvio. Pero recuerdo a este man que estaba como... ¡Ah, Derker! Te voy a dibujar como besando a la callampa, pero va a tener las tremendas tetas. ¡Uy! Ok. Y como que... como que luego le dije, ojalá no lo hay. En un stream. Y la cosa es que luego veo en Twitter y es un dibujo normal, ¿ok? Un dibujo chistoso, jaja. Y dije, like y retweet. Y como cuando vio que le di like y retweet... El tipo comentó en su propio post diciendo: ah, si este post tiene 300 likes, dibujo la versión No Safe for Work. Y le quité el like y el retweet. ¿Am I the asshole? ¿Soy el malo aquí? Quiero que lo comenten los ratatines. ¿Am I the asshole? Puta. Ya, pero vos cacháis que eso se va a traducir en más dibujo. Tal vez ese era mi plan. Tal vez era tu plan. Es que bueno, yo pensaría que es el único punto con el cual hiciste lo que hiciste, pero bueno. Es que simplemente un concepto muy gracioso. Increíble. Derky primero racista y ahora degenerado. A los 300 likes hago la versión cochina. Le quito el like. Y sale el Derky sucio. No se baña. Oh, clipeaste. Una técnica de speedrun. Oh, estoy en los backrooms ahora, amigos. Oh. Me voy a encontrar con el Huggy Wuggy. El Huggy Wuggy. Yo creo que el Huggy Wuggy le daría frío. Oh, man. El Huggy Wuggy. Esto está muy helado. El Huggy Wuggy ha leveleado tanto de su primer juego de mierda, man. Increíble que ahora todos le copian. Sí, ahora todos. Bueno, además de que efectivamente todos le copian y no irónicamente. Ya. He visto que están como haciendo una RG que es súper interesante. ¡Oh, qué bacán! Subieron una animación así como... Como, ¿cachai que en el Huggy Wuggy, en el mundo del Huggy Wuggy verso? ¿Ya? Me interesa. Se tratan de juguetes, pues, juguetes antiguos con almas de niños. Esto es muy tenebroso.
Es como Poltergeist. Ya, y la cosa es que hicieron como una caricatura, una supuesta caricatura de la época, de esos peluches. ¡Oh, qué bacán! Y estaba como, era un capítulo falso, como un capítulo piloto falso, y estaba súper entretenido, weón. ¡Oh, filete, weón! Era súper creepy, con efecto VHS y todo. Puta, qué bacán, weón. O sea, es que mira, yo no estoy ni por ahí con el Huiwi, pero me alegra tanto, weón, ver que los niños se inspiren a hacer cosas. Absolutamente, weón. Y vi a Caleta Cabros Chicos con fotos de perfil de esa animación. Buena. Puta, lo mismo que Amazing Circus, pues, weón. Amazing Circus y Circus está inspirando a Caleta Gente. O sea, bueno, hay harto haciendo porno. Pero también lo está inspirando. Sí, pues lo está inspirando, pues, weón. Aparte, están inspirados. Aparte que yo insisto en que el degeneramiento puede terminar siendo una inspiración, pues, weón. ¿Cuántos furros existen en el mundo que dibujan precioso solamente porque están calientes? Sí, aprendieron, weón, a dibujar milimétricamente. Weón, aprendieron a dibujar porque estaban calientes. Sí, porque, ¿cachai?, querían hacer pijas de perro color, ¿sí?, neón. Sí. A mí me parece eso maravilloso. El siguiente fanart van a ser Derky y yo, un furrito, weón. Ah, pero ¿cuál es mi fursona? Apuesto que no sabí. Oh, no. Bueno, nunca te diré. No, te voy a decir al final. Te voy a decir al final de este capítulo. Si no aparece, puta, será. Va a aparecer aquí. A ver. ¡Oh! ¡Ay, soy Boom Boom! ¡Ay, cómo supiste! Siempre quiere ser Boom Boom y que Mario me aplastara. ¡Ay, Mario! ¡Empezó my pilla! ¿Viste? Ese soy yo después de que Mario me pisara. Mario pisándote. Fixation. Oye, weón, de veras habíamos quedado en fetiche, weón, y como que hablamos de solamente dos. A ver, ¡oh! ¡Es una foquita! ¡Hablando de foquita! Es como Happy Feet. Como Happy Feet. ¡Oh, Happy Tools! Puta, no puedo. Deja de recordarme cosas que cambien el tema de conversación. Hablando de transformarse, weón, ¿cachai este fetiche de transformación? Así como que te transformáis en objetos. ¿Pero cómo? ¿Como Chansun? No. Como que es una transformación larga y dolorosa. Y visual. Como que tú, si eres como un auto, se vaya a transformar en un auto. Ah, pero todo el proceso mano, de transformo. Oh. Sí, absolutamente. Ese es un fetiche. Puta, ¿sabes qué? Yo creo que ese fetiche, si yo tuviera que psicoanalizarlo, creo que tiene que ver mucho con esta, con este deseo de, puta, es que no es ser dominado, no es ser dominado la cosa, sino que, ajá, mira, hay un fetiche que, puta, va a sonar menos raro lo de la wea que me contaste. Que transformarse en un auto y que tu mano se convierta en una rueda. No, pero aún así es terrible rancio. Pero hay un fetiche que, sobre todo a las minas, no he visto hombres que les guste esta wea. Pero que las meten en una bolsa de látex y les chupan el aire con una aspiradora. Yo estoy bastante seguro de que hay más hombres que mujeres que les gustan esa weá, sí. Yo he visto puras minas haciendo eso. O sea, es que mira, es que a lo mejor lo estáis confundiendo con los trajes de látex. Ya, eso es otra cosa, no te estoy hablando de un traje de látex. Te estoy hablando del sentido de inmovilización que te entrega el que te metan en una bolsa de látex y te chupen todo el aire. Oye, la coneja me dice que eso es mucho más común en hombres. Sí, Juan, te digo. Suena más común en hombres. Bueno, será porque yo busco puro porno hétero. Ay, conchetumare. De verdad que aquí no se pueden rebotar las pelotitas. Qué bueno. No es como el Mario Maker. Oh, no tiene la botita. Ya voy, lo que iba con ese comentario es que, puta, las fijaciones yo creo que las podís dividir entre vos dominar y que te dominen. Entonces esa sensación de que hay algo más fuerte que tú que te está impidiendo moverte, es una expresión de esa fijación, erótica, po. Entonces, ahora, yendo a lo que vos me mencionaste, de que ¡ay, me estoy convirtiendo! Y quizás también va por ahí, po, como con esa sensación. Sí, tiene todo el sentido. De que hay algo que no podís controlar, pues, weón. Sí. El sexólogo. El sexólogo de DeviantArt. El pornólogo. El pornólogo.
Yo sí, cuando hacía comisiones me llegaban así como peticiones bastante raras. Sí, oye, güey, sé que como que el 90% de las personas con las que comparto dibujan porno. O sea, yo ya no lo hago, no puedo. Ah, ya no llamo, güey. Ah, sí podí, güey, te ha sido un alias. No puedo, güey, literalmente no puedo. Mi mano duele agarrando un lápiz. Ah, ya, pero bueno, ya. Esa es la pajita, pues, güey. ¿La voz? Bueno, que... ¡Amano cambia! ¡Amano cambia! ¡Amano rota! ¡Sapi! Ya, culiado, qué mal. Claro, ¿se acuerdan del bananero? No, oh, el bananero. Yo cuando esté en el asilo voy a estar repitiendo frases del bananero. Con mi demencia senil. Esa es mi respuesta ante todo. ¡Sapi! ¡Sapi! Voy a hacer bien la misma referencia al Harry el sucio Potter. Oh. Ay, cuando me pregunte mi nombre, John Salchichón. Ay, el viejito de nuevo. Super. Oh, ¿cuándo fue la primera vez que viste el bananero? Ya. Fue en una junta en un taller de dibujo. ¿En un taller de dibujo? Sí, yo tenía como 15. Oh. Como 15 o 16. Y me mostraba el video del hombre que araña. Ese fue el primer video que vi, el bananero. De ver al hombre que araña, se me había olvidado eso. Bueno, y cuando salió, ya, pues, todo el video era jaja, pero cuando salió el... Como también se enfrentará al poronga arenosa. Bueno, yo me acuerdo que me cagué la risa, weón. El poronga arenosa. Y era como un meme. El poronga arenosa. Yo recuerdo que la primera vez que vi al bananero fue en un video por infrarrojo que le pasaron a mi papá. Mi papá no sabía que iba a ser el video y lo reprodujo enfrente mío. Era el muñeco System. Bueno, ¿cómo mierda podés ser tan súper para que tu viejo haya conocido el bananero antes que tú? Lo conocimos al mismo tiempo, en realidad. Ah, a ver. Sí, pero por medio de tu viejo. Por favor. Ahí está. Bueno, tú como tres oportunidades. Oh, tengo que perseguir al barco como persigo a las viejas. ¿Dónde quedó? Ahí está. De hecho, tengo entendido que los ratatines y las viejas los persiguen. No. Sí. A los ratatines hombres, las chicas los persiguen afuera de la casa. Chingado. Y a las ratatinas mujeres vienen tipo en cohetes espaciales a pedirle su mano en matrimonio. Sí, po. De repente están las ratatinas y viendo ratatín. ¡Ay, qué chistoso el Johnny el Derky! Y de repente... un cohete lunar. Y baja un astronauta con gorro de vaquero. ¡Wow! Y habla con sus padres y le dice, quiero la mano de su hija. ¿Cuánto dinero quiere? No importa. Ahí está el cheque en blanco. ¿Cuántas vacas quiere? Escriba todos los ceros que quiera. Ella es una ratatina, material de madre. Está lista para parir. Exacto. Se casa con bienes compartidos. Aparte. Me gusta este barco, es azulito. O sea, es que hay tan poco frame de animación que veo el fuego como una foto. No lo veo destellar. Bueno, igual no es que destelle, lo que pasa es que se flipea. Ya, pues eso no lo veo. ¿Para qué querés ver, weá, weón? En todo caso. Para eso voy a buscar un gameplay de PewDiePie. ¿Cuándo me lo tengo? El famoso gameplay de PewDiePie jugando Mario 3. Toma. Ay, ay, ay. Por necesito el honguito hasta el último. Hoy hablando del famoso gameplay, ¿tú has visto ese video de Pyro Cynical? ¡No! Donde abre el Team Fortress 2. Y tiene tiene un mod. Tiene el mod de la Pyro Guatona. De la Pyro Potona. Basado. Sí, pero yo no entiendo por qué le dio tanto color. Como que se sintió terrible pillado. Es como que lo pillaron con CP. Como que así reaccionó, weón. O sea, yo creo que si lo pillaran con CP, su reacción sería más extrema. O sea, es que ese rey estaba mejor como foca. Honestamente, le habían hecho un favor. Sí, le habían hecho un favor. Sí, pero encuentro que le dio mucho color el Pyro. Ya, a mí me pareció chistoso. Además de que si era un momento chistoso, pues... su reacción le... Pues fue un plus. Sí, o sea, claro, pues, siempre es chistoso ver al streamer como bajo pánico. Además de que Putagon claramente era algo que a él no esperaba que se mostrara en stream, así que tenía que dar explicaciones, era como... Claro.
Así que claro, obviamente le iba a poner color. Sí, no, pero es que cerró el stream, pues, weón. Ah, cerró el stream. Sí, pues eso me refiero. No, pues si darle color, darle color en pos del entretenimiento está bien. Oye, ya pues voy a romper el juego. Oh, culiado, me hiciste la misma pregunta. En 2 minutos y medio. Hiciste la misma pregunta cuando viste tubería en el mundo anterior. Ya, pero es que esta es la etapa, pues. Esta es la etapa, así que acá corresponde. Ni siquiera sé cómo se hace. No, nadie sabe. Nadie sabe, solamente... El Mitch lo... de Flower. Oh. Ah, puta, weón. Al principio del gameplay te iba a mencionar las plantitas que cantan. ¿Ya? En el Mario Wonder. ¿Cachai que tienen todo un número musical súper bonito? No, no cachao. No, no cachaste, puta. Ese, pero que yo no he visto el gameplay, no lo he jugado, ninguna weón. Me ha salido Reels. Es que hay un nivel en el que... En el que agarráis la florcita esta que te da como... Oh, droga alucinógena. El Mario en realidad se droga cuando come hongos. Oh. Esto es una analogía. Salen las plantitas y hacen un número musical. Pa, 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 pa. Eso ya, pero ¿es como narrativo o es parte de una etapa? Es parte de una etapa. Oh. Bueno, yo quiero comprarme una Wii U. ¿Una Wii U? Sí. Bueno, ahí no voy a poder jugar en Mario Wonder. ¡Oh! Eso es un deal breaker. Quiero jugarlo Fatal Frame, weón. Oh. Están para poder jugarlo en web de Nintendo. Yo quiero, yo legítimamente quiero jugar el Mario Wonder. Y ¿ya? Quizás hasta en Ratatín. Porque se ve bonito. Me recuerda. Porque este juego es súper extraño. Y es tan extraño como lo era los Mario para la Game Boy. El Mario Land. El Mario Land, sí. Porque eso, en ese juego, como que... ¿Cómo que es distinto? No sé, iba ya a China, weón. Peleaba contra un alienígena. Era claramente como una visión fuera de la de Miyamoto. Y este juego se siente como más o menos así. Oye, hay un juego que yo nunca he podido recordar. Ya. Y se lo voy a explicar a los ratatines. Y si algún ratatín le achunta y es el juego, lo juego en ratatín. Pero había un juego que yo jugaba en los videos. O sea, en los arcades. Perdón, tengo 40, lo lamento. En los Flipper. Era un juego de un astronauta o un tipo espacial. Que... Puta, es un side-scroller, pues, weón. Vos empezáis con el tipo espacial y va avanzando, weón, y le dispara, weón. Ya, pues, la particularidad que tiene este juego, son las dos cosas particulares que yo recuerdo de este juego. Es un juego muy antiguo, pues, es un juego como del tiempo del Moon Patrol, pues, para que tengan una referencia. El juego, el personaje podía saltar dos veces. ¿Cuál? ¿Doble salto? Tenía doble salto, y al principio vos teníais que elegir el planeta donde quería ir. Esas son las dos cosas que yo recuerdo de ese juego. Y era un juego que a mí me gustaba caleta, weón. Y que siempre que iba a los arcades, jugaba ese juego. Si algún ratatín se acuerda. Si un ratatín de 14 años lo jugó. No, yo creo que un ratatín, weón, con nieto, weón, lo debe haber jugado. Se lo jugué cuando era yo chico, weón. Oye, si un ratatín se acuerda, yo lo voy a jugar. ¿Qué opináis de la teoría de que los livestream fails en parte arruinaron la sociedad? ¿Arruinaron la zapota? ¿Arruinaron la sociedad? Sí. ¿Cómo así? Expande, elabora. Lo que pasa es que hay una teoría con los livestream fails y toda esa weá del clipeo y todo eso. Ajá. Que hay una teoría con la cual yo igual no estoy en desacuerdo. Ya. Que lo que dicen es que por culpa de los livestream fails, la gente tomó mucho miedo a expresarse naturalmente frente a la pantalla. Oh, no era aquí. Debe ser ahí. Chingada madre. Tomó mucho miedo a expresarse en la pantalla. Claro. Mira, yo igual no era de esos. De esas personas que veía constantemente como livestream fail. De hecho, conocí el concepto porque PewDiePie reaccionó como a recopilaciones así. Claro. Y los livestream fails que él veía era como que, ja. No se dio cuenta de que tenía el Magnum Dildo detrás claro, de ella. Claro, pero eso es como más particular, pues eso no es como tan representativo de lo que uno buscaba cuando estaba como muy metido en esa cultura de ver así como streamer cometiendo errores, pues bueno.
¿Y qué tipo de cosas salían en los livestream fields, según tú? No, no, es que esa, yo te presento la teoría. Yo la razón por la cual yo le doy peso es porque yo igual estoy de acuerdo con la tesis de que en las redes sociales o en los livestreams o ese tipo de cosas, como que igual existe una forma en específico como te tienes que comportar, po. Es que no estaría, ¿cachai?, de acuerdo con que los livestream fails son como el causante, porque cuando uno como espectador está separado del streamer como persona, el es una puta madre, weón, porque soy tan malo en este nivel. Ya, pero ¿cómo como así? Que ¿cómo uno así? Uno ve a un streamer y yeah. no piensa, ese podría ser yo. Como para que, oh no, no quiero terminar en un livestream fail porque no soy streamer. Yo creo que todo lo contrario. ¿Ya? Yo creo que todo lo contrario. O sea, si es el ejemplo que me voy a presentar. Lo que, por cierto, quiero dejar establecido que yo no estoy defendiendo la tesis de que efectivamente sí. Livestream fails. Sí, solamente me está llevando a la contraria. No, solamente estoy diciendo que yo personalmente le encuentro que tiene un punto porque se asocia a otras perspectivas de vida que yo sí tengo, po. Que es que en los livestreams igual tenés que comportarte de cierta manera. O si no, existe la posibilidad de que alguien se burle de ti, ¿cachai? Ya cuánto te importa eso, puta, depende de tu carácter, pues, bueno. Pero sí encuentro que... Se apreció el hongo, weón. Era hongo por estrella. Sí. Pero sí encuentro que no es como... No es absurda la teoría de que esta sobreexposición, el hecho de que tú estés tan consciente de que existen lugares en específico donde tú puedes ver a gente equivocarse, crea esta aura de que en cualquier momento ese puede ser. No, estoy en completo desacuerdo. Por eso yo estaría de acuerdo con la tesis de que sí hay una inherente transmisión de tu propia persona con el streamer que tú estás viendo. No creo que la gente ahí haga esa asociación. Sobre todo porque los streamers, la relación que tiene el público con los streamers es como medio extraña, medio rara. Yeah. Y también desde mi perspectiva, de que no... Cuando veo algo que le pasa a persona hiper famosa, como que cometí un error, no pienso en, ojalá que eso no me pase a mí. No es mi primer pensamiento. Yo creo que si vamos a hablar de que la gente ahora tiene miedo de expresarse online, no apuntaría a eso ni lo ocuparía como ejemplo. Ya. Yo más bien apuntaría a cosas como las funas, por ejemplo, porque las funas tienen que ver más con el público general, de que ¡oh, me van a funar! ¡Ja! Que hay toda una subcultura de viejas culias funándose entre sí por las weas más irrelevantes del mundo. Sí, pero que esas son viejas ociosas, pues. Sí, pero la cosa es que son gente normal. Gente del día a día. Ya, entiendo a lo que te referís. Yo creo que tú lo estás llevando como al error objetivo. Como a que este weón objetivamente hizo algo malo. ¿Cachai? Yo me estoy refiriendo a otras cosas como, no sé, como puta ser cringe. Yo estoy refiriéndome al punto de expresarse en el internet y el miedo a las consecuencias de eso. Claro, pero si a ti, si a ti te funan, bueno, no ocupemos la palabra funa, pero no sé, pues si así a ti te llama la atención porque cometiste algo que tuvo como resultado un mal, puta, ahí no te están funando porque son ociosos, pues, o sea, ahí te están diciendo, oye, by the way, hiciste esto. Pero no son siempre ese tipo de cosas las cuales se comparten en fail de streamers, pues, weón. Hay, no sé, pues, tú puedes encontrar streamers que, 30 minutos de este weón siendo cringe. 30 minutos de este weón, no sé, pues como ese tipo de cosas, ¿cachai? Sí, pero es que entonces, la gente busca ese tipo de video para burlarse del streamer, pues para decir, ese no soy yo. Ya no, pues, haría sí, eso. Sí, ya, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero donde voy yo, donde yo creo que igual impactó eso en la cultura, es que ya tú no vayas a ver al streamer equivocándose y diciendo, oh, ese podría ser yo. Ya, quizás no vaya a hacer eso, pero lo que yo creo que sí vaya a hacer, que es que a la hora de tú querer hacer algo que salga un poquito de la norma, vaya a tener la consideración, o sea, vaya a tomar en consideración el hecho de que existe una cultura que se burla que se burla de las malas decisiones de un streamer, pues. Claro. A eso me refiero yo.
Claro, estoy de acuerdo con eso, pero de nuevo, creo que el ejemplo de los streamers me parece estirar el chicle. Yo, no, yo estoy en desacuerdo yo diría, con que yo diría eso que sea... Yo le diría que el ejemplo de los streamers funciona como para empezar a hablar al respecto, como para darlo como base. Pero sí, centrarlo solamente en los streamers sería un poquito reduccionista y siento yo que no... No, no, al menos a mí no me permitiría discutir el tema como me gustaría discutirlo. Oh, culiao. Cagaste, pues. Uy, cagaste de verdad. Estoy sobloqueado. Oh. O sea, es que este, creo que este emulador no tiene fast forward. ¿No tiene más rapidez? Sí, no. Che, tu madre, weón. Conche tu madre. ¿Ya déjalo andando, no? ¿Será? Bueno, ¿qué me contáis? Puta, nada, pues, weón. Ah, pero ¿quieres que hablemos igual? Puta, si sale algo gracioso, lo puedo recortar y listo. Bueno, a los ratatines, si quieren saber por qué va a haber un corte en el juego, es porque esta weonao se softloqueó a sí mismo en el Mario 3. Culeado, dijo, ah, te... tengo una buena idea. Voy a ir de rana en una etapa que no tiene agua. Pero y por es supuesto... que esto es mal diseño de videojuegos, amigos. Porque sí, el Mario Zapito no se puede agachar. Y como no se puede agachar, no puede bajar. O sea, es que este otro troleo de Miyamoto. Este es un troleo de Miyamoto, sí, weón. De una entrevista, recuerdo, mira, Miyamoto. Ah, yo en el mundo 7, etapa, una de las etapas. Al del Ki, usar lana y quedarse pegado. Y todos se rieron en japonés. Se rieron en Nintendo. De hecho, ahora, ahora Miyamoto está clipeando esto. Sí, de hecho, voy a aparecer en la Cringe Compilation Ratatine Gaming. En Nico Video. Claro, voy a aparecer en una Cringe Compilation. Voy a ver quién lo subió. Miyamoto. Miyamoto-san. Canal oficial de Miyamoto. Increíble, Miyamoto. Qué no rabia. No. Qué rabia, Miyamoto, por la chucha. Nunca más voy a comprar su disco. Y no, ya voy a piratear mi Switch, ¿no? La voy a chipear, le voy a poner el chip Matrix. Sí, de hecho me voy a... chip Matrix, por la wea vieja. Oye, ¿nunca alcanzaste a ver esta Dreamcast pirateable? Yo nunca alcancé a ver una Dreamcast. Puta, lo bueno, sube por la chucha. Culeado, estoy seguro de que aunque hubiese nacido en tu mismo día, en tu misma fecha, no habría visto una Dreamcast porque puta, weón. Bueno. Es de gente de plata. Pero si yo tampoco tenía plata y las veía. No las tuve. Pero las veía en el replay. Ah, en el replay. Sí. De hecho, yo quería tener una Dreamcast solamente porque quería tener el House of the Dead 2. No, yo quiero una Dreamcast porque es una consola estética. Ay, para jugar el código Verónica. Ay, no. El único juego que conozco. Ay, el Soul Calibur. Y el Shenmue. Voy a jugar el Mario Sunshine. Actually, está este juego que es muy bueno y bla, 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 bla. Eso es lo que Mario Zapito diría. El Mario Zapito tiene cara de ser un conchetumare. Sí, yo creo que Mario Zapito se alió con Miyamoto. Y juntos y trolearon se besaban. Exacto, al igual que Derky besa las callampas. ¡Oh! Time up. Dijo Miyamoto en la Nintendo Central. ¿Por qué Miyamoto se ríe como Calamardo? Es que es japonés, pues. ¿Y así los japoneses se ríen como Calamardo? Sí. Puta, ¿qué guay te estaba hablando? Ah, la guay de los Cringe Compilation. Ya, pero eso creo yo. Yo estoy de acuerdo. La verdad es que... En todo caso, yo tampoco creo que... También creo que la gente tiene derecho a disfrutar del entretenimiento como le plazca. Y si le gusta, weón, burlarse del entretenedor, puta pico, weón. Por lo menos lo está pasando bien. Solo creo que hay que considerar que la mente joven se moldea mucho en cuanto a la cultura. Y si la cultura le dice, tenés que burlarte del weón que se equivoca, puta, es muy probable que ese joven va a perder un poco las ganas de él intentar hacer cosas por sí mismo. No sé. A mí nunca me gustó formar parte de esta cultura que es de burlarse del que fracasó, del burlarse del que perdió o el que dijo algo tonto. O al menos especialmente ahora. Siento que cuando era más joven, claro,
Pero ahora no puedo evitar empatizar con el youtuber, porque yo soy un youtuber. Y digo, ah, sí, como que quizás yo podría decir una wea tonta y la gente se va a reír de mí. No, sí, pues con lo cual, puto, con lo cual no hay problema, weón. Sí, yo creo que la gente tiene que simplemente ser libre de hacer la weá que le plazca mientras no haya ninguna víctima. Yo lo único que... Yo creo que la mejor forma de promocionar el no hacer eso no es tanto no es tanto mencionar el daño objetivo que le ocurre a una víctima cuando te burláis de ella, sino que simplemente, weón, influenciar en lo positivo, weón. Sí. Bueno, eso es lo que yo intento hacer. ¿Cachai? Si a la final lo... Si a la final los niños se burlan de gente en internet porque hay adultos diciéndoles que hagan eso. Efectivamente. ¿Cachai? Entonces yo creo que en vez de decirle a la gente, decirle a los niños que no sigan a esa gente, puta, vos tenés que simplemente ser una alternativa nomás, weón. Puta, sí. Vos no hagáis eso. Y si tu influencia es la correcta, los niños van a decir, ah, ¿sabes qué? Este buen bacán no se burla de la gente. Yo voy a hacer eso también. Eso creo que es la solución. Sí, yo estoy en completo de acuerdo. De hecho, creo que mi canal se transformó a hacer eso. Por eso yo hablo de niño? Gente que... Sí, en niños. Nice. ¿Y los tocas? Les toco los corazones. Sí, está bien. Como por ejemplo, recuerdo el FNAF HS, perdón, que si bien yo inicié burlándome de esa weá, como que crecí para darme cuenta de que, ok, weón, era como, era cringe, los actores de voz están funados, tal vez... Ya, pero si todos estamos funados, pues bueno, es parte de ser famoso. Sí, pero ellos funados por weón más frígida. Ya, pero es que eso ya no es funa, eso ya es que, bueno, diferenciamos funa y crimen. También es cierto. Si a vos te están funando, es porque eres un bacán. Pero si te están funando porque cometiste un crimen, ya no es funa, po. Y ahora eres un criminal. Era un criminal nomás, po, weón. No fue funado por basarse. Oh, claro, po. No, pues ahora le decía a los jóvenes, ah, este weón es funado porque, no sé, pues nazi. Ah, el buen bacán. No creo que tanto así. Bueno, pero el punto es que puede que FNAF HS no sea perfecto, sea un poquito chistoso. Pero creo que hay valor en apreciar lo que significó para los niños que lo vieron y en el esfuerzo que llevaba el hacer esa serie. Y yo quiero enseñar ese tipo de cosas. Por ejemplo, también Rat Boy Genius, que la gente lo incluía en cringe compilations, pero resulta que es una weá súper artística, súper bonita, musicalmente compleja, que merece también un espacio, un momento para decir, ah, esta cosa es bacán. Sí. Y no simplemente reducirlo a mira lo feo que se ve. Quisiera enseñar eso. Yo voy a aprovechar de dar un consejo así de real. Bueno, lo primero, ya que esto es como obvio, tú como artista, tú prefieres que la gente ridiculice lo que haces en vez de que lo ignore. Ah, claro. Que haya gente ridiculizando lo que tú estás haciendo, por lo menos implica que lo que tú haces es tan... tiene el impacto suficiente para que la gente que no derechamente gusta de lo que haces necesite reaccionar al respecto. Eso es bacán. Y lo otro es que ustedes igual tienen que... Es por eso que es importante que ustedes se dediquen a hacer lo que ustedes quieren hacer en vez de lo que funciona según el algoritmo. Porque si tú te dedicáis si vos te dedicáis a mantener contento al algoritmo, va a llegar un momento en que la gente te va a decir, ah, pero es que lo único que estás haciendo es seguir tendencia, lo único que estás haciendo es hacer esto y todo eso, y esa weá te va a molestar, pues, bueno, porque es verdad, ¿cachai? En cambio, claro, si vos hacís algo que te guste, vos vais a tener la tranquilidad de que, puta, yo sé que yo puedo demorarme un año entero en producir la weá más bacán, y la gente tiene derecho a decir la weá fome. Pero vos vais a estar en paz porque lo que vos hiciste te gustó a vos, pues, bueno. Puta, a este men de acá no le gustó, pero puta, esta weá igual está buena bajo mi criterio. Entonces tan mala no puede estar. ¿Cachai? Entonces por eso mi consejo, chicos, es que el tema del algoritmo y cómo venderlo mejor y todo eso, eso es algo que lo tienen que ver cuando ya tienen el producto hecho. Pero mientras ustedes estén empezando y todo eso, bueno, hagan la weá que quieran. Y aprendan cómo ser buenos en eso. Y ahí después cuando le empiezan a decir, ah, oh, pero que tu weá es cringe y todo eso, no te va a importar, porque vos sabés que tu weá es buena. Eso opino yo. Ah, sí, no sé exactamente. O sea, entiendo la dirección a la que llevaste la conversación. Por otro lado, no era lo que estaba diciendo yo, pero entiendo tu punto. O sea que se cortó. Se cortó justo cuando me dijiste, pero...
y no escuché. No, no, de verdad se cortó, weón. No estoy weando. No, puta, lo que te quería decir, ¿dónde estaba la P aquí, weón? Oh, no me acuerdo. No, lo que te había dicho y lo que se cortó. Conchetumare. Es que, ¿no puedo? ¿Qué tapa de mierda? Tapa de mierda. Es que no era exactamente lo que estaba diciendo yo, pero entiendo tu punto. No, no, si sé que no, pues weón. Si sé que no, yo dije otra cosa. Yo lo separé del punto que se estaba discutiendo. Increíble. Bueno, pero. ¡Oh! ¿Viste? Tenías toda la maldita razón, yo no. Este weón. Tan re weón por la chucha. Ya, pero okay. Come monedas, pues weón. Es que hay una puerta ahí, pues weón. Y aquí hay otra puerta. ¿Cuál era la puerta que debía meterme? Bueno, ojalá sea esa. Nope. No era esa. Ya para agarrar monedita nomás, ya, pero ya sabemos dónde está. Uy, pero, uy, tanta moneda. Oh, vamos a hacer las 69 vidas, chicos. Ya, eso era. No, tampoco. Tampoco. Ok. ¡Ah, Tanuki! ¡Oh, Mario estatuilla. Sí. Mario estatua. Estaba formulando una oración en mi... ¿What? Oh, era el review. Ah, ya, ok. Usted me quedan 50 segundos, weón. Vamos. Tiene que haber algo por aquí. Por favor. Ahí está. Ahí está. 38 ya, pero, segundos. Weón, le ganáis al boom boom. Vamos. ¡Oh! ¡Vamos, ratatini! Denle todo su apoyo al Derker Blue. Ya, sí le ganaste, ya, mira. Qué bro. Buena. Esa puede ser este hecho. Sí, soy terrible gamer, ja. Los ratatines deberían suscribirse ahora mismo. Deberían suscribirse a Ratatín Gaming por el momento, gamer. Yo creo que deberían meterse a youtube.com/user/ratatingaming. Oh, weón, hablando de URLs. ¿Eh? Yo en un mall. Hay una pantalla, ¿ok? Yeah. Es como una tablet a la que todos tienen acceso. Yeah. Y la cosa es que yo dije, jaja, voy a hacer una pequeña troleada. Y me metí a la tablet, pero no había internet. No había forma de interactuar con la tablet, no podía sacar teclado, no podía ir, ni siquiera había iconos. Yeah. Solamente había uno y era como esta weá que te permite controlar un PC remotamente. Ya. Yeah. Abrí el navegador, el Chrome. Ya. Y puedo buscar cosas. Pero la weá es que no salía el teclado. ¿Cómo lo voy a hacer? Me dije yo. Así que me metí al historial y sí se habían metido a páginas anteriores. Ya. Entonces empecé uno a uno, carácter por carácter, a copiar R, A, T. Y estuve al menos uno, desde 5 a 8 minutos haciendo esa pura weá. ¿Y te salió? Sí, lo logré, weón. Estuve tan contento. Puse Ratatín Gaming, el canal, en el mall. Número uno de Chile. Sí, weón. Y ese mall como que me queda un poco lejos. Así que era el momento. Yo creo que ese mall se volvió épico. Sí, porque el problema con ese mall es que la pantalla, como te dije, está acceso a todo público. Ya. Pero la pantalla no es para que la gente la ocupe el público. Está ahí, no sé para qué, weón. Para que venga una weonado y ponga Ratatín Gaming. Sí. Y termino de hacerlo, me doy cuenta, hay una señora y su esposo sonriendo así como, jajaja, ja, ja, ahora me toca a mí. Me salgo, dejo jaja, que orgulloso estoy de mi trabajo. Y la vieja culia, como pensó que era para jugar, saca Ratatín Gaming, todo mi esfuerzo. Dijo, ahora me toca a mí jugar. Puta vieja culia, huevona, no es para eso, es para trolear nomás. Es para cosas serias. Sí, tocó todo, cerró la ventana. Ah, no se puede hacer nada y se fue. Entonces. Ah, qué lástima, bueno. Bueno, no tenía nada mejor que hacer en ese mall porque no tengo plata. Así que lo hice de nuevo. Luego miro para atrás. ¿Qué hay? Una guatona culiada también quiere meterse, conche tu madre. Es que me ven jugando con la tabla y dicen, yo también quiero. No se puede hacer nada, weones tontos, conche tu madre. Es que a lo mejor se acordaron de cómo Miyamoto detesta a las mujeres con sobrepeso. Entonces, Ratatín Gaming, Ratatín Nope. Y lo borraban. Debe ser por eso.
Ah, puta la weá, todo mi esfuerzo. Cada vez que lo ponía llegaba un tonto weón diciendo, oh, ¿se podía jugar con la tablet? Voy a jugar yo también. Bueno, no se podía, pues weón. No se podía, pues weón. Puta la weá. Yo con mi intelecto superior logré manejar esa tablet a mi voluntad. Pero ellos muy tontos. Exacto, y no entendían el esfuerzo que llevaba poner Ratatín Gaming en un dispositivo. No, pues weón. Increíble. Qué lata vivir rodeado de seres inferiores, weón. Sí. Qué lata vivir rodeado de gente no suscrita a Ratatín Gaming. De hecho, le estaba haciendo un favor a la comunidad poniendo Ratatín Gaming. Oh, ¿qué será este canal? Guau, es muy divertido. Sí, de hecho, todos los que vendían ahí en el Ripley se volvieron gerentes. Y puta, weón, yo quería... Ah, molculeado, voy a dejar mi marca. No, esto es top 10 troleo de Derker Blue. Ahora tengo como meta volver a ese mall. Y cada vez que tenga la oportunidad. Por favor, no digas que molera. Para que no haya más hueones que lleguen a hacerlo. Me da la impresión de que eso podría pasar. Ay, por favor. Oh, concha tu madre. Vamos, vamos, vamos. Me parece que el Mario lo veo puro color. Mira el hueón. No. Oh, ah, weón, pensé que lo había hecho, weón. Se me soltó la palanca. Bueno, pensé mal. Se te soltó el stick. Se me soltó el stick, sí. Oh. Oye, ¿le alcanzaste a decir stick fix al fix, pegamento weón, en barra? Pero o sea, weón, es de viejo, weón. ¿Qué te hace pensar? No sé, ¿qué te hace pensar que decir stick fix? Porque yo lo decía de chico, weón. Y yo soy viejo. ¿Por qué te le dices stick ahí, fix? Hubo stick. ¡Uy, tú le llamaste confort al papel higiénico! ¡Oh! ¡Culeado ganado! Ya, pero que confort no es lo mismo, pues, weón. Yo voy al negocio y digo, deme confort, y me dan confort. Ya, pues, weón, pero por ¿qué eso... ¿Qué quisiste decir? ¿Papel para decís, el culo? Me da stick fix, te van a dar stick fix. Tu opinión es de mierda, weón. ¡Uy, que me dio risa la piraña, vi! Puta, no sé cómo explicarlo, weón, pero me dio risa que cuando bajó el Mario, el cadáver de Mario, la piraña miró para abajo. Para verlo caer. Oh, weón, veo el Mario verde. Oh. Bueno, ahí te vengaste. No había nada aquí, weón. Puta. Nope. Bueno. Perdí una vida por las puras. Ah, ya. Y me encima tenéis 69, weón. Lo arruiné. Lo arruinaste. Ya no es nice. They ruined. Sí. Camino por la calle, veo a Johncito. Día arruinado. Día arruinado. Me encanta ese grito. Camino por la calle, veo a mujer. Día arruinado. ¡Puta madre! Hoy hablando de mujer, día arruinado. El otro día vi un clip de Snico. El otro día vi una mujer. ¡Oh! De un güey que se llama Snico. Y que un weón que habla como de weas de cita y weas así, como de la wea de los menes, como el feminismo de hombre. Y se encontró con unos cabros chicos. Y cuando lo vieron, ¡oh, es Nico! ¡Women sucks! ¡Women sucks! Mira cómo me tengo culiao como de 10 años. Es que ese era su público, weón. Y el weón les dijo así: No, women are beautiful. Ah, yeah, women are beautiful. Oye, que me dio risa la weá, conchoso. Me gusta ese golpe de realidad que tienen estos youtubers, ¿no? Sí, weón, sí. Loco, que su audiencia el convencimiento en masa no funciona. Siempre todo se flanderiza. Claro, todo lo que digas también en YouTube se flanderiza. ¿En serio? Como recuerdo esta weá de mi video en donde dije, ah. Los que reaccionan podrían hacer un mejor trabajo como no siendo parásitos, ¿ya? Y como que la gente lo interpretó. ¡Ah! El Derk odia las reacciones, así que él no puede reaccionar. Y si reacciona alguna vez... ¿No puede reaccionar? Claro. Y si reacciona alguna vez en youtube.com, está siendo hipócrita. Y como culiao, weón, lo expliqué con pera y manzana, conchetumare. Sí, pero bueno, sí, así funciona el internet, weón. Sí sé, weón, por eso yo ya no hago videos de opinión. Como que sí. me da rabia. Es porque tu tipo, opinión no me interesa. ¡Oh, culiao! Ese mono culiao no muere con la... ¡No muere, conche tu madre! Sí, pero recuerda que tu opinión, tanto la tuya como la de todos los ratatines, tu opinión en internet siempre va a ser flanderizada.
No te molestes. Y por eso no la doy. No, yo creo que más que no darla, yo creo que simplemente darla y tener en consideración que no todos los que te están escuchando están realmente interesados en lo que estás diciendo, pues bueno. Sí, pero cuando hago un video de opinión y como que ni siquiera a los que estoy apuntando entienden mi mensaje, como que es un poquito desmotivante, pues bueno, así que... Sí, pero bueno, ¿cuál es la alternativa, pues bueno? Cuando todo el mundo se pone en tu contra y los que están de acuerdo contigo como que no hablan, como que digo, ah, mira, esta weá no valió la pena. Conche tomare. Uy, este mono de mierda. Uy, weón, si es que esta tapa culada está terrible, weón. Sí, está súper peludo, weón. ¿Qué weá hago aquí? ¿Me va a cuitrear? Me están atacando por detrás, por delante y por debajo. Voy a tener que ponerte por debajo del arco. Debajo del arco de bolas de fuego que voy a tirar. Por eso es importante que lo que tú estés presentando tú tengas la seguridad de que es bueno, porque va a haber gente que te va a decir, no, sé que esta weá es mala, estás equivocado, eres mala persona, etcétera, weón. Entonces por eso vos tenés que tener la conciencia de que vos sabés lo que hiciste, weón. Ah, sí, no, yo no me arrepiento de absolutamente nada. Y pico, weón. No me arrepiento de absolutamente nada. Porque lo peor que puede recibir un artista es indiferencia. Mientras no sea el caso, estáis bien, weón. El bello arte de hacer enojar a streamers. Sí, y aparte, weón, que puta, yo en este caso igual estoy como de tu parte, ¿cachai? Entonces, igual yo creo que los pillaste, weón. Porque si vos reaccionáis a video y te están weando porque reaccionáis a video, puta, ¿cuál es la respuesta? es que lo que pasa es que cuando vos estás equivocado, vos tenés que darle tu simpatía al weón que está diciendo que los dos están mal. De alguna forma. Sí, a mí me da mucha risa. Y este weón, el late, que yo no tengo nada en contra de él, la verdad, es que fue una pelea bien buena. Ya. Pero su audiencia es muy buena. Porque cuando... su audiencia, de hecho, se puso de mi lado. Como ya. Que sabéis que el Derker tiene razón, el late estaría la weonado. Pero puta que me cae bien el late. Sí, weón. No tiene nada de malo. Yo creo que eso es muy bacán y digno de agradecer. Yo también creo que los canales de reaccionar a cosas es como el fondo del barril del entretenimiento para mí. Pero sean felices haciendo la weá que quieran. Yo no soy su público objetivo, no tienen por qué complacerme a mí. Sí, no, absolutamente. Tienen que complacer a los niños de 2 de IQ. A la gente que los ve, no va, pues. El culio picado. No, pero bueno, está bien, weón. Sí, ¿qué tiene, weón? Si al final... Para eso estamos las figuras públicas, para que se discuta sobre nosotros. Y van a haber weones que te van a encontrar penca y otros que te van a encontrar bacán, pues weón. ¿Cachai? ¿Qué tiene? Sí. Es como parte de... Tú firmaste esto. Sí. Sí, weón. Sí. Y aparte, weón, ¿vos crees que un compadre que lo único que hace es reaccionar a videos no va a querer que discutan su marca en otra parte? Mm. Sí, bueno, lógico. Por alguna razón, weón, y va a sonar terrible random, yeah. Pero tú te acordáis de... Obviamente te voy a acordar, pero los 33 mineros. Ya, sí. ¿Sabes que el caso de los 33 mineros fue como... ¿Fue qué? Noticia en todo el mundo. Sí, po. Y en particularmente en Japón. Como que deberíamos reabrir ese caso, deberíamos como volver a discutirlo, digo yo. ¿Qué pasó? No, digo yo nomás. Ya, pero ¿qué pasó? La puta madre. La cosa es que a mí me hizo gracia porque en Japón también se conoció el caso de los 33 mineros. ¿Ya? Pero lo único que discutían ellos, porque son japoneses, que uno de ellos se llama Mario, así que Mario está atrapado en una mina. Ya, pero ¿cómo? A ver, que unos japoneses dijeron, uno de ellos se llama Mario. Sí. Y eso era todo lo relevante para ellos, como que, hay un 33 minero y uno se llama Mario. Ya, pero para ellos el nombre Mario debe ser como el exótico. Debe ser como, sí. Como llama, debe ser como si nosotros viéramos un weón que se llamara Sonic. Sí. Pero, ¿quién quiere llamarse Mario? Jajaja, nombre glacioso. Y me dio mucha risa, vi un par de blogs que discutían el caso, y habían hecho como una ilustración de, Aquí está Mario y está en la mina. Tiene que salir por la tubería. me hizo mucha gracia. Yo no sabía que el nombre Mario era tan exótico. Al parecer lo es. Japonés. Es como el viejito de los videojuegos. Ay, como el plomelo. El plomelo. El plomelo del Nintendo.
Ese es, oh, es como el Pontanello. Es el bullying que le hacen a los italianos. Como que no están al tanto de que es un nombre real. Oye, weón, ¿qué mierda esta tapa, weón? No sé, weón, estoy confundido. ¿Dónde rechucha tenés que ir? Es que no va a la mierda. Voy a solamente apretar a la derecha. Sí, solamente tenés que ir a la derecha. Escuche tu madre. Vamos a ver que yo confío en ti. Deja de comerte flores, weón. No estoy comiendo flores. Ya listo, eres libre. Eres libre. Vamos. Oh, saca la estrella, saca la estrella. Puta la wea, pero estaba corriendo, me viste corriendo, weón. Corriste mal, pues. Está la P. La P parpadeando, tinta. No, no, sí, corriste mal. Coño. ¿Sabías que en japonés los bus se llaman Teresa? ¿Por qué detesta las gordas? Probablemente una vieja gorda llamada Teresa le dijo al Miyamoto: ¡No me interesa! ¡No me interesa! Dijo: ¡Ah, entonces yo vengarme! ¡Yo vengarme! ¡Yo crear el personaje gordo, obeso! Y llamarlo Teresa. ¡Caca! No, pero no estoy weando si se llaman Teresa. ¿Se creo. Llaman Teresa? ¿Y por qué, weón? No sé. ¿Qué estáis haciendo, weón? Ah, ya. Pensé que eso no iba a funcionar. Bueno, no funciona, weón. Están basados efectivamente en la esposa de uno de los creadores. Oye, la misoginia de Miyamoto es imparable. En realidad no es de Miyamoto, era la misoginia del team entero. Porque como que estaba basado en la esposa de uno de los desarrolladores. Y como que uno de los desarrolladores se había quedado a trabajar muy tarde y la esposa, que normalmente era como súper tímida, así como la miras al fantasmita, oh, qué tímido, pero te das la vuelta, oh, es muy enojón. Y ese era el chiste, todos creían que ella era muy calmada, pero cuando se enojó con el esposo y lo puteó enfrente de todos, dijeron: oh, no me esperaba esto, vamos a hacerle bullying. ¿Qué basado, Miyamoto? ¡Mujeres tienen dos calas! ¡Mujeres tienen dos calas! ¡Las mujeres son muy locas! ¡Están muy locas! Puta, no, muy sordido. Me acordé un meme. No, que me acordé un meme, pero muy cochino. No corresponde. Aquí en Ratatín solamente se hablan cosas educadas. Cosas de alta alcurnia. No, ya me puse caliente. Cuéntame un chiste cochino. Ya viene a ver un comunista y un ñuñoino en una competencia. ¿Quién se baña menos? La hueá tonta. Oye, se me hizo larga este mundo, weón. ¿Verdad? El mundo, ¿no? Es que el mundo 7, pues, el penúltimo. Y además estoy perdiendo harto. Sí, pues, weón, qué chucha. Bueno, el maestro. Pero... el maestro del Mario 3. Y soy puro maestro de la verga. ¿Pero qué, pues, weón, no agarraste nada? A lo que iba. Es que no queda. Bueno, este va a ser todo el juego. A ver, esta es mi vida de ahora en adelante. Verte morir en esa parte. ¿Qué tengo aquí? ¿Era un bucle? ¡Usted cacha de flauta, weón! No comaste ninguna. Porque soy gamer, culiado, soy gamer. Oye, weón, es que deberíamos hacer algo terrible gamer. Ya. Cuando llegué al mundo 8, ocupa todas las flautas. Para flexear en los ratatines. Exacto. Flexing on the haters. Yes. Bueno, aquí tiene que haber algo, yo lo sé. Haters gonna hate. Sé que a mí nunca me gustó el término hater. No, a mí tampoco. Suena como una suena como una forma de desmeritar las críticas a uno mismo. Exacto, weón. Me pasa exactamente lo mismo. Como es que sabes que hay gente que tiene, puta, que tiene detractores, tiene gente que no le gusta tu trabajo o que activamente busca atacar tu influencia, puta, como a todos los famosos, pues, weón. Pero ya cuando... estoy lleno de pebo, voy a ocupar una de las conchas de tu madre y quiero terminar esto luego. Pero ya cuando, no sé, pues cuando... ah, como sabes, los haters siempre hacen esto. Es como que no he visto un weón que tenga ese problema y que no se merezca los haters. Siempre que los haters son como un tema constante de discusión, es como, ya, puta, alguna weá hiciste vos. Sí, no. Alguna weá hiciste para merecerte... el usar la palabra hater. Claro, claro. Pero yo creo que igual es un término que no es como que no tenga mérito. Efectivamente, ¿cómo? Hay gente. No creo que es un término que simplemente no se puede usar. Hay gente que simplemente te va a odiar. Y además creo que el término hater es útil para referirse a la gente que no es aporte, bueno, que simplemente está ahí
para llevarte la contraria. Claro, exacto. Puta, yo creo que es como una discusión más larga. Pero a mí no me gusta el término hater porque encuentro que deriva la responsabilidad a la gente que te está hateando. Como... Puta, no sé cómo explicarlo, pero es como cuando los cabros chicos dicen, ah, pero esto es culpa tuya igual porque bla, 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 ¿cachai? O sea, hay gente que, puta, que... Hay gente famosa a la cual tú podías hacer un balance entre cuánta cantidad de haters tiene versus lo que realmente hace. Y podís notar que hay como un desbalance, que hay como, puta, existe el caso de que ya este weón lo están hateando mucho para lo que hace. Pero cuando, no sé, pues es como un tema de constante discusión, puta, es porque de verdad te molesta, pues, y si te molesta lo que están diciendo los haters, debe ser por algo, weón. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo lo miro desde otra perspectiva. ¿Ya? Yo lo miro desde la perspectiva de que yo cuando era chico era terrible hater, pues, como sí, que... Bueno, porque los adultos nos decían que fuéramos haters. Sí, yo era terrible hater, odiaba cosas que no se merecían mi odio, ¿sí? No se merecían ni siquiera mi atención, y repetía todo lo que los demás decían. Sí, bueno. Repetía... Lo que decían los adultos. Este buen dijo que tal cosa, entonces por algo lo tengo que odiar. Sí. Y luego, como que, no sé, pues crecí y empecé a hacer cosas. O sea, la gente que yo criticaba por crear contenido, crear el entretenimiento que yo recibía, yo ahora, creando contenido para la gente, me doy cuenta que como que de los patrones de habla, los tienen ellos también. Como que digo, wow, yo era igual a eso. Como que así dicen exactamente lo mismo que yo decía de estos weones. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, weón. Y... Eso yo lo asocio a la teoría que te estaba presentando antes, y es que al final uno no es el problema, pero es algo que es necesario darle atención al hecho de que los cabros chicos siempre van a seguir, weón, lo que dice un adulto, weón. Si hay cabros chicos pensando que los niños mandan y que los adultos son todos cringe, la weón, te aseguro que un adulto le dijo eso. Un adulto que ellos respetan le dijo, no, este weón es cringe. Lo mismo que, puta, lo mismo, no sé, con comunidad de hater y weón así, ¿cachai? Puta, no hay ningún adulto metido en esa weá, pues los únicos adultos que están como en esa son los buenos que están liderando. ¿Cachai? Pero los niños siempre siguen lo que dice un adulto. Entonces, si no hay puta, modelos de adultos que sean que los niños orgánicamente respeten, puta, van a buscar a alguien que les enseñe cómo obtener influencia, pues. Y si ven adultos obteniendo influencia por medio del odio, los niños van a decir, ah, puta, esto está bien, pues. Este weón que estamos odiando, es correcto que lo deshumanicemos porque este adulto que yo respeto me dijo que estaba bien, pues weón. Que también va muy de la mano a cómo pienso ahora, por la filosofía que tengo ahora, de que los haters no crean, solamente destruyen. Y como que yo no quiero ser... yo quiero crear. Y tipo... Me parece súper contraproductivo, weón, esta visión de crítico que se tuvo en el 2016 gracias a guanes como Leafy. ¿Como el quién? Que Leafy Skid. Ah. ¿Te acordás de ver? Sí, pues, se me acuerdo de Leafy. Que de hecho, bueno, Leafy hoy día, si veis cómo está Leafy así físicamente, está exactamente igual a todos los guanes de Twitter de los cuales tú te burlas. Ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Leafy? Que eso, pues, bueno, que... Mira dónde está Leafy ahora. Míralo dónde lo llevó. A ser simplemente un recuerdo del pasado. Porque el weón era un weón destructivo. O incluso el mismo caso de iDops, weón. A mí el caso de iDops para mí ha sido como muy revelador de la forma de pensar que tiene que tiene toda mi generación, weón. Me hizo darme cuenta de muchas cosas porque viendo todas las cosas que están ocurriendo ahora con el iDops y todo eso y teniendo todo eso en mente... Yo veo ahora los Content Cops y digo, oye, ¿sabes qué? Igual este weón es igual de penca, weón. Sí. Como que este weón igual es como... Está haciendo un compendio de todos los momentos en los cuales este weón hizo algo, dijo algo y me lo está presentando todo junto. Entonces, puta, obviamente yo voy a estar a favor de lo que está diciendo iDops, weón. Porque estoy tomando una decisión después de un compendio entero de momentos negativos de la persona aludida, weón. ¿Cachai? Y eso es súper fácil, weón. Eso lo podía hacer con cualquiera, weón. Oh. Llegaba al mundo 8, por cierto. Sí, lo noté. Y hace tiempo... Bueno, en la playthrough anterior habíamos discutido que ¿cómo nos manda weá la princesa si está capturada? Ah, sí, ahora está capturado. Ahora recién la capturaron. Sí, los ratatines me dijeron ahí. Me corrigieron correctamente. Nos papearon
Increíble. En los comentarios nos humillaron técnicamente. Sí. De hecho, ahora estamos los dos llorantes en la miniatura. Sí, la verdad es que eso es el buen tipo de hating, el que nos papea. Nos papean en el Mario. Los que dejan comentarios, cuando dejen comentarios. La verdad es que lo que más me hace feliz cuando subo un video es ver los comentarios de la gente. Sí, yo también. Sí. Lo que pensaron de lo que discutimos en el video. Lo que pensaron de mi habilidad de gamer. Pésimas, por supuesto. Deficientes. Carentes de talento. Esto es técnicamente MLG. ¿Sí? Sí. Oye, ya, pues, entonces, ya como para cerrar o darle un moñito, es súper fácil vender odio, weón. Es súper fácil el vender el producto de, miren todos los errores que cometió esta persona. Burlémonos de las caídas de esta persona. Bueno, eso es súper fácil. Y yo no le digo al internet que no vean esas cosas, si al final, yo también lo vi cuando era chico. Solo tengan en consideración que no hay ningún buen bacán haciendo eso. Entonces ustedes pueden seguirlo, pueden ver lo que quieran, pero analicen los logros personales del tipo que está viviendo de odiar. Y quizás vaya a llegar a la misma conclusión que llegué yo, que es que no hay ningún buen bacán haciendo eso. Aparte que a los niños lo enfrentáis a esta realidad de que, ¿cómo? ¿Estáis en contra de odiar a este tipo? ¿Entonces estáis a favor del tipo? ¿Cómo es la cosa? Sí, güey. Entonces los niños parte de esa cultura tan despreciable por esa misma weá de que si no lo odias, estás a favor de él. Entonces los niños con su mente de niño, ¿cómo van a discutir contra eso? ¿Cómo van a discutir contra eso? Tengo que formar parte de... Si no formo parte, estoy en contra. Claro, tengo que formar parte de la manada. Claro, todas estas cosas que le están diciendo a este tipo me las van a decir a mí. ¡Oh! Sí, pues así piensan los niños, pues si los niños quieren pertenecer, quieren jugar con sus pares. Entonces, chiquillos, ustedes hagan cosas, bueno, creen cosas. Sí. Y si algo de verdad les molesta, crean cosas para Ratatín Gaming. Creen una alternativa, bueno. ¿Cachai? ¿No les gustan los dibujos de esta forma? Creen una alternativa que vaya en contra de eso. No me gustan este tipo de videos, hace videos que sí vayan a favor de lo que tú crees que es correcto hacer en video. Y así, pero destruir es muy fácil, weón. Muy sabio, muy sabio. Conclusión. Estoy completamente de acuerdo, Johncito. Eso me pasa cuando veo el Mario 3 por mucho rato. Sí, nos ponemos a filosofar de la vida. A filosofar, a ponderear. ¿Cómo se traduce esa palabra? ¿Ponderear? Pondering. No, lo entiendo. Tampoco sé cómo traducirlo, pero sí. Eva, cada vez más cerca del final, Johncito, ¿estás preparado? Sí. My body is ready. My body is ready. Nohan. A ver. Nohan. ¡No! ¡Weón, casi! ¡Weón, casi no Hans! Bueno, igual como que es importante pasarse estos niveles porque te dan como ítems. ¿Por los power-ups? Sí, los power-ups. Son buenos. Bueno. ¿Tú sabías que se llaman ship? Los ship de ver así, pues weón, nos corrigieron tanto en la playstation anterior, somos terrible ignorante. Es que lo que pasa es que los ratatines tienen cerebro gamer, pues weón. Sí, pues weón. Se suscriben a Ratatín y por supuesto su cerebro inmediatamente 20 veces su tamaño. Upa, mira, te dan una hojita y pues bueno, ahora yo quiero. Puta la weón. Creo que todos te dan hojitas, la verdad. Creo que sí, weón. Sí, creo que todos te dan hojitas. Y tengo caleta de vida, cuéntame, así que no me importa. Bueno. La gente me pregunta, ¿por qué no agarro las vidas? Porque qué paja, weón, estoy lleno de vida, no las necesito. Tengo tanta vida que puedo regalar. Ah, sí, weón. Yo sí toco pasto. Mira, está el Derky, referencia a Derky Blower. Es una referencia al Derky VTuber. El rincón antivieja. El Derky VTuber porque un guatón le suda las tetas. Sí, y lo matan. Lo pisan. Ay, tiene la M de maraco. Suscríbanse, cabrón, para más chistes. Más chistes. Chistes funables, amigos. Ay, qué funable. Cuidado, amigos. Arenosos abstenerse. Arenosos, sí. Si ven a alguien funándonos, es un arenoso. Quiero que le digan arenoso. Sé que yo la weá que realmente encuentro así tóxica es cuando lo. Es cuando los famosos, weón. Activamente piden que sus fans los defiendan.
O que quizás no, sí, no los defiendan, pero nunca aluden a que son como problemas de él. Ah, sí, no, absolutamente. Bueno, y yo siempre he dicho que si eres digno de defender, la gente te va a defender. Sí, no, y aunque... Y tampoco es una cuestión de que si te defienden o no, sino que... Insisto, weón, si vos estáis seguro de lo que estáis haciendo, weón, ¿para qué, weón? Si puta, va a haber gente que te va a encontrar lo peor que tiene, weón. Bueno, es que a mí me parece importante que haya alguna como especie de oposición, porque a veces como que se dicen mentiras de uno, weón, como que... Ah, pero este, si weón, siempre salen a decir mentiras de uno, pues, weón, si... Sí, pero si a veces famoso, son mentiras como que... mentiras como acusaciones, pues, weón, así que bueno, yo pero creo es que mira, es que es súper simple. Si hay alguna acusación, vayan a la policía. Y la policía va a abrir una investigación. Ah, ¿esta weón es falsa o es verdad? Es falsa. Ah, ya, entonces el otro weón se va preso por difamación. Sí, no, bueno, pero es que eso es otra cosa, ¿verdad? Porque claro, una cosa es que la ley dicte algo, bien, pero la opinión pública, la opinión pública también es importante para alguien que vive de su público, ¿verdad? Sí, pero... Yo creo que no hay que descartarlo. Yo creo que es importante que tener a un público sano, a un público inteligente, ¿ya? Y a un público que te defienda y te aprecie. Que vea que es injusto que se mienta sobre ti. No sé, yo siento que no es factor eso en realidad. Yo creo porque que sí. Porque es que el problema, puta, como alguien veterano del YouTube, puta, cuando vos estáis defendiendo, weón, al youtuber, la pasáis mal, pues, weón. Estáis discutiendo, estáis peleando, estáis esperando qué te va a decir el otro. Entonces, weón, ¿para qué vaya a seguir un weón para qué, para pasarlo mal, weón? Pues estos culiados se anticipan media hora a mí, weón, y ponen el... Bueno, yo esa etapa la pasaba con la P. Sí, weón, esta es difícil, yo también la pasaba con la P, pero yo soy gamer. Ya, se moría ahora pasarla con la P, sí, total... Culiado, lo que pasa es que tú no querís chambear. Ah, no, verdad que te quedan las otras etapas que son peludas, pues, weón. Quedan caleta de etapas, weón, de hecho... Más peludas que mi culo, Queda este mapa en donde todo es oscurito. A mí me hacía cagar de miedo solamente porque no podíais ver el mapa cuando era chico. Ah, el mapa apagado. Sí, el mapa apagado, weón. Me daba mucho miedo. Weón, le daba caleta de mística. Ajá. Es algo así como el equivalente al bosque del Mario World, weón. ¡Oh, pero mono de mierda! ¿Cachaste lo que hizo? Lo vi, te mató. Sí, me mató. Ya, bueno, ocupa la P, weón. Mi papio. Sí, tengo caleta de P, weón. Ocupa el pata-pata. Pata-pata. Eso no lo que yo... ahora piso, sí, bro. Recuerdo mi infancia. Esto sí que es mi infancia, weón. chicos, Derkin no está haciendo trampa. Está haciendo mal listo. Lo voy a ocupar ahora para volver al inicio. Bueno, en realidad técnicamente no está haciendo trampa, pues, bueno, si son power-ups que te entrega el juego. Ajá, sí. Tú lo puedes ocupar cuando quieras. De hecho yo ocuparía las P en todas las etapas que vienen ahora, weón. ¿Tú alguna vez has estado en algún juego como competitivo? ¿Cómo cuál? No sé, algún juego de pelea, Mortal Kombat, Street Fighter, Smash. Sí, he jugado esos juegos. Pero si alguna vez lo has hecho competitivamente, así como que hayas... ¿Participado en algo? Con un... O tal vez más bien tenido un espíritu competitivo de quiero ser mejor que... Ah, quiero ser como... quiero ganarle a todo. Uh-huh. Sí, weón, me pasó cuando jugaba a KOF. Ah, claro. Cuando jugaba a KOF. Pero, puta, yo era muy chico y muy cobarde para jugar versus en los arcades. Ya veo. Sí, a mí también me daba un poquito de miedo jugar en los arcades con otras personas, como que... Ah, no, sí. Voy a esperar a que se vayan todos. ¡Ah, qué miedo! ¡Ah! No se ve nada. Es como Slenderman. Es como Alan Wake. Vamos, Derki. ¡Oh, ay, callampa en el cielo! Ojalá ser un angelito. Un angelito, oh. Voy a disfrazarme de Mario Bros, pero Mario Bros angelito en Halloween. Oh. Mario Pepe. Ya pasó Halloween. Voy a ver quién es Pepe. Ríete. ¿De qué te disfrazaste? Oh, de alguien con chamba. De alguien con chamba. Ese es un buen disfraz. ¿Vais chambeado alguna vez? ¿Chambear así como... ¿así como de real? ¿Como te espero mañana a las 8 de la mañana? ¿Literalmente agarrar la pala? No agarrar la pala, pero cumplir horario. ¿Cumplir horario? No, jamás. ¿Jamás? Yo siempre o he sido freelancer. ¿Ya? O estoy en YouTube.
Ya. No, pero igual va a campo, weón. Si mientras hagáis algo. Si es que no contáis la práctica, obviamente. Ah, ya. Porque la práctica, obviamente, tenía que cumplir un horario. Sí, po. Ah, ya, pero nunca le he chambeado a un empresario. Nunca te he tratado con un jefe. Soy libre económicamente. Ah, me parece muy bien, man. Me parece muy bien. Oh, la media, wea. Fue puro talento, weón. Sí, po. ¿Cómo mierda los pirrones pasan esta etapa de mierda, weón? ¿Verdad? Yo creo que esta es la etapa más peluda del juego. Puta, weón, que si la pasáis normal sin saber. ¡Oh! ¡Ay, ese wombo combo! Happy feet. Conchetumare, me estoy quedando. ¡Wombo combo! ¡Ah! El wombo combo, weón, está legendario. Ah, bueno, a lo que iba es que a mí me da risa cuando. Cuando me río. Cuando jugáis como competitivo. ¿Ya? Y jugáis a ganar, po. Y la gente que no está acostumbrado a las reglas competitivas dicen, ¡estáis haciendo trampa! Ya, pero ¿por qué? Estáis haciendo trampa jugando. Por ejemplo, no sé, Pugón, que jugáis un personaje campero. ¿Un personaje OP? Un personaje campero de Mortal Kombat, por ejemplo, que ocupa proyectiles. Y dice, ¡no! ¡Tenéis que jugar bien! Es que lo que pasa es que en el Smash... Eso es más común, pues, porque el Smash es mucho más virtuoso en los métodos con los cuales tenéis para atacar a tu enemigo. No, y en cuanto podía alejarte y todo. Pero en Mortal Kombat tenéis monos con pistolas, no, sí, pues, pero no tenéis como el equivalente al Meta Knight del Smash Brawl en un Mortal Kombat. Pues tenéis personajes que están en un tier más alto. No sé, voy a darte un ejemplo, bueno, en el Mortal 9 el personaje más OP es Cabal, pues. Pero Cabal no es un personaje injusto así como lo es Meta Knight, weón. Oh, puta, estábamos hablando de Justin Wong y recuerdo un clip de él jugando Mortal Kombat y se encontró con un cabro chico y apenas escuchó que era un cabro chico, su sonrisa de oreja a oreja no se podía borrar y dijo, voy a trolear a este pendejo de mierda. Lo voy a soñar. Y, sí, agarró un personaje Zoner. Yeah. Y lo empezó a llenar de proyectiles y el cabro chico dice, ¡están haciendo trampa! Y el Justin Wong decía, ¡tenéis que aprender a jugar! Increíble. Mi héroe Justin Wong. Borrándose de pequeños niños. Me gustó como lo dijiste. Coche tu madre, igual que. A lo que iba yo es que. Yo jugaba Smash ligeramente competitivo, fui un par de torneos. ¿Ya? Y como que me tocó ver, no los torneos obviamente, pero a gente jugando Smash que quería empezar a jugar competitivo en los comentarios diciendo, oye, pero están como haciendo trampa, no lo están dejando recuperarse al nivel. Ah, puta, eso ya, bueno, es que no le saben, pues. Me estáis tirando proyectiles en el Mortal Kombat, ¿what? ¿What? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Ya, pues, arranca. ¡Oh! Por favor, no quiero plantar. No planta. Buena. No importa que salga. Ahí me salió una estrella. Mía, más encima. ¿Ya lo terminamos hoy día, sí o no? Sí, de más, Juan. Ya vamos. ¿Qué queréis que la siguiente sesión dure 15 minutos? Ya, démosle entonces, démosle. ¡Ah! ¡Oh, esto es el mundo blanco y negro! ¡Es el mundo blanco y negro! ¡Es como Cuphead! Oye, si pasáis todas estas etapas con nube, llegáis al tiro al castillo. By the way. Pero si pierdo en el castillo, me devuelven atrás. No, pues no te devuelven a la. No, pues no te devuelven para atrás, pues. Si me devuelven para atrás, pues me devuelven al último nivel en el que. No, pero, no porque el mapa del castillo es uno solo, pues bueno. ¿Sí, weón? ¿O no? Sí, pues bueno. Ah, de veras, tenías razón. ¿Tengo nube siquiera? Ah, tengo una. Tengo una, dos, tres. ¿Viste? Ya, culiado que no quiere pasarse el Mario. Pero es que está de buen, va a estar como una semana, bueno, en esta etapa. Mira, voy a agarrar el Ñe. ¿El qué? Y ahí quedé registrado. Yeah. ¿Viste? Ahora sí pierdo, voy a volver ahí. Nice. El castillo okay, no lo voy a pasar, po. ¿Yo lo puedo? Ah, ¿podéis pasarlo? Que yo sepa, sí. ¿No pasar ya, puta. Pero tenéis martillo, weón. No tengo la llave. A menos que. Tenéis martillo, weón. No funciona. Oh, ya. Bueno. Era. Ya no podemos trolearla tan épicamente. Sí.
Ya, pero vamos a ver qué. Quiero ver el final del Mario 3 de Nintendo Corporated. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, este castillo, man! ¡Oh, oh, coche tu madre! ¡Castillo de mierda! ¡Ya me acordé! ¡De vuelta al 1! Es que debí devolver terrible a la izquierda, weón. Oye, pero ¿podré pasarme esto con nube? No, no, te tiene que dar la llave. Ay, la puta. Te tiene que dar la llave. Oye, ya no hicimos la. Ya no hicimos el chiste de la flauta, pues weón, la cagaste. Sí, pues eso te dije. Puta la. No, porque vamos a volver al principio. Sí, eso te dije, weón. Solamente que no me estás escuchando, weón. Porque nunca me escuchas. Ah, tú nunca escuchas a nadie. ¿Hay alguien hablando? ¿Hay alguien hablando? Tú, tú, sí, por acá. Ay, una H de hentai. Oh. Oh. Hentai de Mario Buscar. Oh, weón. Yo de chico, cuando fui expuesto a las cochinadas de internet. Ya. Yo no conocía la palabra hentai, pues, weón. Si buscaba XXX. XXX Comic. XXX Comic. Sí, sí, pues, weón. Si no, no le sabíamos, pues. Yo, como franquicia que conocía, franquicia que le ponía XXX al final. Claro, para ver qué salía. Ah, puta, niñez, niñez divino tesoro. Claro, ¿verdad? Ah, mi infancia fue mejor porque el hentai era mejor en esa época. Oh, una puerta secreta. Le toqué una flor. ¿Una flor? ¿Por qué quiero una flor? No, no, no lo quiero. Si ya tengo mi flor de poronga, ¿sí o no, cabrón? Oh. Ufa. Ah, ahí está, po. Oh. Ahí está, ¿qué? No, tenés que volar. ¿Para qué? Para subirse el daño, pues. ¡Oh! ¡Wow! Der, que no para de sorprenderme. Pero creo que volví nomás. Bueno. Oh, estoy confundido. Ya que quiero ver el final del Mario. Esto solamente me da la flor, sí, sí, de veras. Entonces tiene que ser. ¡Ay! 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 ¡Puta madre! ¡Ahí está, pues, weón! ¡Ay! ¿Esa puerta era? ¿Lo era? Sí, pues, weón. ¡De veras no estaba! Esa puerta no estaba, pues, weón. ¡Oh! What a dumbass. No, yo no sé. Y cagaste no porque vaya a tener que darte toda la vuelta para agarrar la P. Conche tu madre. Ah, pero métete ahí, po, weón. No. Ah, no. Ah, espera, no, pues aquí está la hoja, po, weón. Así que, po. Oh. Así que, po. No. 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 No, no, pero podéis dejar puesta la P. Y después está ahí la vuelta nomás, po, weón. Y ahora de la vuelta, cuidado con el fump. Ya. Ah. Uy. Nice. Voy a agarrar esto. Ay, ahora agarré este. Vamos. De nuevo. ¡Oh! ¿Tienes que apretar de nuevo la P? Bueno. Sí. Y ahora devolvete. Ahí está, po. ¡Oh, ¡Oh! monoculeado! ¡Oh! Esa bueno se hace. Me llama encima, weón. ¡Oh! ¡Monoculeado! ¡Oh! Castillo culiado, weón. Y cagaste, mira. Col. Ahora, corre más, corre. ¡Oh! Bueno. Oh, weón. Lo peor es que esta weón no se puede ni pasar con P. Se puede pasar con nada. Voy a ir con Zapito. ¿Con Zapito Naker, weón? ¿Por qué no? Zapito es el mejor personaje. No es una Zapito Run. No sé por qué me gustó como lo dijiste. ¿Con el Zapito Run? Sí, es una Zapito Run. Mmm. Mira, bueno. Weón, bueno. ¿Qué otra cosa esperaba? ¡Oh, que echaste a Luigi! ¡Por un segundo! ¡Fuiste Luigi por un segundo, weón! ¡Oh, de nuevo! ¡Oh, siempre oh, puedo Luigi. Ser Luigi, por fin! Bueno. Bueno. Eso. Me pregunto si tendrá que ver con. Puta. Con que me volví sapito, weón. Puede ¿Por ser. ¿Por eso no pasaba antes o sí? No, no pasaba antes. Puta, ahora pasa cada rato, weón. Ya andate corriendo por abajo. Me cagué. Ya, aquí tenés que irte corriendo. Uy. Corre. Buena. ¿Sabes qué? No, weón. Mira, vine de. Puta la weá. Ya, pero ahora entonces ocupa las otras puertas P. Porque ahora igual la hiciste otra. Algo distinto. Sí, pero volví aquí, weón. ¿Viste? A ver. Estoy aquí de nuevo. ¿Qué significa esto? Puta, ándate de nuevo a esa puerta. A la puerta de arriba, a la puerta.
Pero es que la puerta de arriba me da una flor. Ah, de veras, weón. Ya, entonces por acá. ¿Tendrías que bajar? Ah. Aquí, hoja. Oye, pero ¿y esa puerta de abajo? Veamos. Sí, porque tiene sentido que te permita bajar con la P, que convierta eso en moneda y podáis correr, weón. Estoy aquí abajo. Mira, antes no había estado aquí. Ya, antes no había estado acá. ¡Ay! Oh, culiao, ¿qué hay aquí? Una vida. Puta la, weón. Qué bueno. Recuperé lo que perdí. ¡Ay! Ya, pero creo que estáis bien, ¿eh? Ah, ya sé qué hacer. Creo. ¿Agacharte? Bueno, no era eso. No era eso, no. Pero creo que tengo que tener la P activada en ese instante para poder correr ahí debajo. No, yo creo que yo creo que tenéis que irte agachado nomás. Juan, no puedo irme agachado porque la... ¿Por qué el no? Piso me empujaba a la derecha, pues, Juan. ¿Qué pasó? ¿Que se rompió? ¿Que rompió la coneja? No, estaba hablando con mi hermosa novia. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la... ¡Ah! Puras cagás, pues, Juan. Como siempre. Entonces... Puede haber un ratatín que se sabe de mover este juego diciendo... ¡Oh, pero cómo te dais cuenta que... Eso siempre pasa, Juan. Eso siempre pasa a los let's players carismáticos como yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Tenés que... Mira, trata de llegar de nuevo a esa parte donde yo te dije que tenés que agacharte. Porque esa parte no la hemos completado. Pero... no sé si entendiste lo que te quise decir. ¿Cachai que estas plataformas... No entendí por qué no podéis pasar esa parte, weón. ¿Cachai que estas plataformas te hacen avanzar? ¿Sepo? Sí, la cosa es que no podía pasar por allí porque esta la plataforma... No, pero sí, iba para la izquierda, al lado. ¿Vos te agachaste? ¡Iba para la derecha, culiao! Yo lo vi para la izquierda, weón. Ya, vaya, vamos a tener que llegar de nuevo a esa parte porque yo tengo la memoria de que se fue para la derecha. Y vamos a llegar aquí de nuevo... Solamente para probar mi punto, me quedo parado. ¡Ay, me voy a la derecha! Tenés razón. ¡Ay, me voy a la derecha! ¡Ay, me voy a la derecha! ¡Ay, me voy a la derecha! Lo recordaba para el otro lado, güey. Efectivamente, fuiste papeado una vez más. Una vez más. Una moneda. ¡Una moneda! Bueno, mañana no se puede ir. ¿Cómo llego ahí? A ver, no, espera, ¿se puede bajar por aquí? Ah, ya, ok, lo entiendo todo. ¿Ya? Lo cambia todo. Lo cambiaste todo, ya. Sí, lo que tengo que hacer ahora es no morir. Agarrar un honguito. No, espera, no puedo agarrar el honguito. Pero agarra el honguito, pues, weón. No puedo. Ya. Oh, qué difícil, weón. Ya, pero ya caché lo que quería hacer. Tengo que ir para allá y hay una tortuga. Están estos dos waffles, weón. Necesitaría una estrella ahora mismo. ¡No! ¡Aquí no era! ¡Oh! ¡Oh, gamer! ¡Oh, qué gol! Dale like, amigos. Dale like al video. Si les gustó, se tocó gamer. Por favor, llévame al final. ¿Dónde estoy? Eso no sé, ¿cómo al final? Sabía que iba a pasar eso. Sabía que iba a pasar eso, coches. Sí, es por aquí. Lo que pasa es que esto es para... No es por aquí. ¿Cuál era el punto de este lugar entonces? ¿Qué clase de lugar es este? Bueno, de vuelta. Tenés que apretar la P e irte corriendo para allá. Esa es la otra opción que queda. ¿Irme corriendo a dónde? A la izquierda, pues, weón. Con la P apretada para que todos esos bloques sean monedas. El medio rally, sí. No tengo nada que perder. Aparte de tiempo. Aparte de todo, en realidad. Castillo Super Mario Bros. 3 Mundo 8. 8. ¿Cómo mierda se pasa? Fortress, ya, a ver, ¿qué camino sigue? Voy a seguir exactamente eso. Oye, pues mientras lo vi, voy a aprovechar de ir a hacer pichí. Dale.
Bueno, ratatines, ustedes no lo pueden ver, pero estoy viendo guías, estoy buscando trucoteca.com. Trucoteca.com, por favor, ayúdame. Muchas gracias, Hyrule Smasher, por su guía, para apoyar a Ratatín Gaming. ¿Qué? No. No, este es el peor juego del puto universo. Este es el peor juego. Este es el peor puto juego del universo, weón. Juego de mierda. Siempre supe que Mario World era mejor. El Magnus Opus de los troleos de Miyamoto. A ver. Weón. No te lo voy a creer. Ni siquiera. Lo voy a ver y voy a decir: ¡Se what! Me voy a sentir estúpido. Voy a sentir que mi materia gris fue desperdiciada en un task inútil. Bueno. Hasta ahora lo estábamos haciendo bien, ¿ok? Ya. Apretan la P. Normalmente íbamos corriendo para la izquierda. Ya. Lo que de verdad había que hacer. ¡Oh! ¡Puta la wea! ¡Conche tu madre! Nivel culión revesado y en realidad era una línea recta. Es como... Por favor, no muráis acá, Derky. Allá. Yo muero cuando quiero, weón. ¡Ay! Oh, bueno, ahora no tenéis permiso. ¡Contra la pared! ¡Oh, culiao! Ya, por fin, vamos. Ya, la etapa que viene ahora con la P nomás. ¿Para dónde va yendo? Allá. ¡Ay, tan fino! Ya, la P nomás acá. Por favor, dime. ¿Otro troleo de Miyamoto? Dime que no hicimos todo eso. Juan, hicimos toda esa weá y no necesitábamos el. Había que ir para la izquierda. Puta, los weones pecos por la chucha. Bueno, cabros, suscríbanse a Ratatín Gaming para más momentos épicos. Ya, weón. Agarra la pi, weón. ¡No! La weón. Ya, entonces pásala. A la primera. Sí. Ajá. Y sin quejarse. Sin quejarse. Me estoy quejando. Oh, weón, yo la otra vez estaba paseando por la calle. ¿Cachai que...? No, no sé cuál es la frase, pero era como que hay lluvias que matan pajaritos. Ya. La weón es que, según tengo entendido, hay lluvias que atontan a las palomas. Y llovió ese día. Y habían como puras palomas aplastadas en la carretera. La wea apocalipsis. Sí, weón. No, pero es que estaban aplastadas, como el señor Barriga aplastó a Don Ramón. Ah, sí, sí, he visto eso. No sé si será por la lluvia. Pero sí, he visto. No creo que haya sido la lluvia en particular. Pero vi a muchas. Vi a muchas después de que lloviera. Oh, ¿y por qué será? ¿Será la lluvia? Están metiéndole weas al agua, a la lluvia, para que las palomas se pongan hueonas. Oh. No, pues si las palomas son cámaras. Ah, también. Yo alimento bien a mis cámaras. Sí. Yo les doy pancito. No, pancito, sí. Arroz para que exploten a veces. Sí, chicle. Cuando me enojo con algo que pasó con el gobierno. Yo nunca me enojo porque soy basado. Vamos, Mario. Ya, el skip lo podía hacer, pues. No me acuerdo dónde era el skip. Ahí acá arriba, tenés que sacar la vida y después saltar agachado. Ahí. Ah, ya. Eso. ¡Oh! Vamos, ahora viene el Koopa. ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Concha de madre! Esto siempre me ha asustado, weón. Oye, pero creo que la lleva, weón. Le da cualquier carácter. Sí, le da cualquier carácter al castillo de Koopa. Que tenga esa weón con su cabezota, que tiene el láser. Frame 1, weón. Como que. Sí. ¡Uy! Ah, bueno. Como que tienes que saber que te van a tirar un láser. Yo sabía. Oh, yo siempre supe así sabiendo. Sí. ¿No sabías que en el Mario 1 el fuego está al revés? ¿El qué? No escuché. El fuego. Ok. No escucha. Tengo impedimentos de escuchación. Ajá, ya vamos. Ratatines, ¿qué creen ustedes? ¿El Koopa puede contra Derky o no? Creo que había un truco para que Koopa no te hiciera daño, con... Así como que si te mantenías agachado, creo que no te iba a hacer daño. Ah, no me lo sé. Tampoco me voy a arriesgar a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojalá Koopa me aplaste! ¡Oh! ¡Con el culazo! Voy a poner el hack room de la Bowsette. Vamos, vamos, vamos. Está listo. ¡Oño! No, wey, pues bueno. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Chucha tu madre! ¡Wop! ¡Wop! ¡Ah, qué yeah, weón! Es para el show. Bueno,
Ah, en todo caso es parte de culpa mía, güey. Esperando triunfo de tu parte. Bueno, oh, el momento, ya. Un momento, weón. Mario Mazo. El Mario Masito, Mario Martillito. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Es cuando el protagonista ocupa todos sus power-ups. Sus power-ups. Oh, bueno, empezáis al medio. ¡Oh! Yeah. Menos mal, weón, pensé que tenías que pasar la etapa completa. No, tengo que pasarla en... ¿Cómo que en medio? Oh, de veras. Ya, bueno, no he dicho nada. Terrible perdido el guioncito. Sí. Más perdido que Luciano Bello. Ay, martillo mata fuego. Sí, pero no mata Waffle. Ah. Oh. ¿Qué opináis de Diego y Glot, weón? ¿Te gustaba? ¿Lo encontrabas cringe? No, cringe no. Pero. Puta, no era de mi gusto, weón. Sí. La verdad, yo lo recuerdo con cariño porque lo daban en la tele. Es que pero... yo también lo recuerdo con cariño porque es como algo chileno. Pero así por sí mismo, puta. Y era como un poquito. Era que es carismático, siento yo. Era como. Hey, Arnold, pero. Pero inferior. Creo yo. O sea, igual, bueno, aquí estamos hablando de mis gustos personales, pues obviamente el milagro de crear animación chilena siempre va a ser bien visto, weón, pero puta, así como la serie en sí mismo, weón, puta, no era de mi gusto. No, tampoco. ¿Cuál era tu serie chilena favorita, además de 31 minutos? ¿Serie chilena favorita? Sí. Puta, por descarte 31 minutos, pues, weón. Pero aparte, ¿no puedes pensar en otra? ¿Animada? Animada. No, ninguna. Oh. Que me gusta a mí personalmente, no. Puta, Villa Dulce, Villa Dulce. ¡Ay, no! Mira el weón. Villa Dulce, weón. Estaba como en el. Era buena. Era un Villa Dulce Boy. Era entretenida. Pero ha sido una serie que yo diga, oh, qué bacán esta wea, weón. Puta, aparte de 31 minutos, no se me ocurre ninguna, weón. Mm. ¿A usted le gustaba Diego Glot? Ya, entonces, la mejor serie del mundo. Ya, a la coneja le gustaba Diego Glot. Mira, puta. El martillito, weón. El martillillito. Ah, pero tenía otro martillito, weón. Cachas. Estamos terrible tapizados. Tapizado un martillito. Sí. Y que correr nomás. Oye, pero ¿cuál es la gracia del martillo? ¿Que podí matar el fuego? Claro, podí matar como weas que normalmente no podéis matar. Ok, por favor. Iba a decir, lo bueno es que hay vidas infinitas, pero acabo de perder esa vida. Bueno, hay vidas infinitas para quienes se las merecen. ¡Oh! Lo hice. Buena. Acuérdate, el láser. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Como que disparó el puro primero, no? Sí, parece. No me quejo. No me quejo. Tu madre. Bueno. Pero bueno. ¡Ah! Puta la weón. Oh, qué juego tan intenso. Toma. Oh, puta, no puedo matar el fuego. No lo podéis matar al fuego. Toma. Ah, toma. Verdad que podía atacar a Bowser también, pues weón. Creo que no. No, sí podí. ¡Ay! Pues los martillos valen callapa. Oh. Bueno. ¿Viste? Momento épico de Ratatín Gaming. Momento épico gamer, weón. Momento épico, tener que se terminó un juego. Momento épico, Ratatín Gaming terminó una serie. ¿Cuántas series nos faltan con Donkey Kong Country? ¡Ay, métete a la puerta del rave! Oh. Ojalá encontrarme con una ratatina en esa puerta. Puchi, puchi, puchi. ¡Ay! Oh. Una mujer llorando. Está como débil, como que ja. Pero yo te puedo tratar mejor. Ellos no te merecen. Ellos no te entienden como yo. ¿Y viste qué es lo que pasa cuando simpiáis? Lo siento, Mario. No, estaba hueando nomás. Bueno, chao. Chao. Bueno. La cortina era toda una... ¡Oh, sabías que toda una obra de teatro! No puedo creerlo, Matpat tenía razón. ¡Oh, el mundo grasa! Mira, ahí vive Derky. El alcalde. ¡El mundo grasa! Un saludo a todos los seguidores de la Grassland. Mira, están ahí donde están las vaginas de las mujeres de Derky. Desertland. A ver acá. Mundo Water.
Puta, ahí están las ratatinas cuando me ven terminar Mario 3. Ah, el mundo gigante. Ah, oh, una referencia muy larga. El mundo Sky. Oh. Ahí están mis enemigos. Oye, esa tortuga está rezando. Oh. What the fuck? Al nunca había hielo. Visto estos sprites, weón. Nunca me había detenido a ver los sprites. Ah, mira el ending del Mario 3. Sí. El mundo pipe. ¡Ah! Oh, ahí está el guioncito. Ah, estoy yo escondido. El mundo de las pipas. Oh, el mundo dark. El mundo dank. Ahí vivo yo. El mundo dank. El mundo dark. El mundo de los negros. Ahí vive el jungle. Sí, soy el alcalde. El fin. El fin. Ah, muchas qué alegría. Derky eres libre. Ratatines. Derky eres libre. Nos veremos en la siguiente edición de Ratatín Gaming. ¿Qué nos espera en el futuro? Nadie sabe. Ah. Noticia siguiente. Ratatín Gaming se separa. ¡No! A mí me da risa, weón. Tuve que anunciar que el Shiro no iba a estar como por un par de semanas. Porque la gente decía. Oh no, espero que el Shiro esté bien. Y es como que es porque el Shiro no quería que supieran que estaba en Chile porque, oh no, me van a doxear, me van a encontrar. Es como culiado, weón. O sea, que, no es que Shiro, Shiro está aprendiendo a lidiar con la fama. La wea tonta, como que, oh no, van a saber que estoy en país. Oye, todos los que. Todos los de Finlandia van a encontrar a Tevenauta. Ya saben, ya saben que está ahí. Lo encontrarán. Puta, no. Probablemente para este. Para el momento en el que esta serie se suba, ya vamos a estar grabando con el Shiro. Pero. Eso, el Shiro está bien. Sí, Shiro está bien. Shiro está bien porque es un ratatín. Eso, gente. ¡Chao, chao! ¡Nos veremos! Ya, chao, cabros. Que les vaya bien. Adiós.